5. El peón negro. Londres, 28 de septiembre de 2003. Las farolas aún iluminaban las calles. Salió de la habitación desalentado. Sorteó la recepción, al pertinaz portero, las tímidas gotas que caían sobre la ciudad, al torrente de peatones y se adentró en una cafetería, la primera con la que se topó. Hoy procuraba romper moldes, nada de lugares conocidos, de costumbres, solo nuevas sensaciones. Pidió un té con limón. Cuando lo olió supo que no le agradaría. Al probarlo corroboró su impresión. Sabía peor que el vino caliente de Colonia. Pagó, dejó una suculenta propina y volvió a adentrarse en la jungla de asfalto. El Black Cab lo dejó en la escalinata de la comisaría. Cuando se sentó en el butacón, pues desde aquella reunión habían ido mejorando el mobiliario de la sala de análisis, comprobó que habían pasado casi cuatro horas desde que pulsó el botón del ascensor de la segunda planta del hotel. El tiempo transcurría sin afectarle, todo el mundo actuaba al compás del reloj menos él. Cada vez que repasaba las jugadas aumentaba la certeza de que había vidas en juego. La jugada 22 de Castor era tan mala que no cabía otra explicación que la de que hubiera otro asesinato de por medio, otro cuerpo que aún no había salido a la luz. Y también faltaba una mano. La mano derecha la había usado de ofrenda para empezar la partida. Se guardaría la izquierda para cuando concluyese el juego. Más castigo sobre su conciencia. Y la situación actual no podía ser más desesperada. Los últimos días había sopesado otras alternativas a la teoría de Andrew, una en que Castor simbolizase una pieza, por ejemplo la Dama Blanca, y que sólo actuase, matase, conforme a las capturas de dicha pieza. Sin embargo, la ubicación de la Dama Blanca en la casilla B3, alejada de cualquier contienda y captura, rodeada y protegida por sus propias piezas, hacía inviable dicha teoría. La posición del mural no dejaba lugar a dudas. La misma posición que su cerebro procesaba a cada hora, la misma que repasaba en el tablero oriental, buscando una mejora, depurando probabilidades, ampliando el árbol de variantes. Retrasó el rey blanco a G1 e hizo avanzar el peón de negras, su peón, hasta la casilla G3, la jugada que no quiso hacer en el movimiento anterior. La mejor. Una pieza que sacrificar, una vida real, quizá la de un vagabundo o la de una prostituta, un sujeto condenado a morir. Captura en el tablero y muerte en la vida. No podía ganar la partida sin perder piezas por el camino, no podía evitar la muerte de inocentes, meros habitantes del planeta, sin más conexión que su estatus social. Conforme pasaban los años, la gente desaparecía a su alrededor. Era algo que provocaba en los demás. Todos tendían a abandonarlo. Buenos días, dijo una voz bajo el dintel. Pase, agente, no sé qué de ahí. Solo venía a saludar, dijo Michela. Entró en la sala y miró hacia el mural. Y tanto pensar una jugada, no se aburre. Una vez tardé más de una hora en hacer una jugada. Los espectadores creían que estaba analizando la posición pero en realidad estaba intentando recordar dónde había dejado la llave de la habitación. Michela miró a Arturo con curiosidad. Sí que son ustedes pintorescos. No más que un agente de la ley, dijo Arturo. Le agradaba la presencia de Michela, era su particular bote salvavidas entre tanto tiburón merodeando alrededor. ¿Y cómo elige las jugadas? Me refiero a que hay múltiples opciones. Repasando variantes en el tratado de Grau me pierdo entre tanta jugada. Las matemáticas. El mundo que nos rodea se compone de números, teoremas y ecuaciones aplicables a todas las ramas de la ciencia. Incluso al ajedrez. Sobre todo al ajedrez. Es el arte hecho ciencia. Ya lo dijo un amuno en una crítica, el ajedrez tiene casi todos los inconvenientes de las matemáticas. El árbol de variantes en una posición de ajedrez es muy amplio. Yo desecho las jugadas, una por una, hasta quedarme con la única que cumple con la ecuación. Suena complejo. No tanto, es cuestión de practicar y practicar, hasta que la mente se habitúa y llega a trabajar sola en busca de la solución correcta. Muchos jugadores famosos eran grandes matemáticos. Lascar, Campeón del mundo durante 27 años, fue uno de ellos. Devolvió el peón de negras a la casilla G4. Temía el cambio de peones. Otro peón, otra víctima. Y el sistema de punto celo, por el que se mide el nivel de los ajedrecistas, fue ideado por Arpadelo, un profesor de matemáticas. La gente de homicidios comenzó a pasearse por la pequeña sala. Al parecer, la premura inicial había desaparecido. En el primer capítulo del tratado que me regaló habla de antiguas reglas del ajedrez, como si antes se jugase de manera diferente. Así es. En la antigüedad, los movimientos de las piezas eran diferentes. El caballo no saltaba, el enroque no existía, la dama, todopoderosa hoy, era una pieza vulgar que solo podía moverse una casilla, igual que el rey. Recuerde la época de Isabel la Católica y los cambios en las reglas. Tiene muchos libros antiguos. Unos cuantos contestó con humildad. Facsímiles de incunables. Algunos raros, como Sketch de Amor, 64 Poemas de Amor, publicado allá por 1475, otros muy longevos, como Libro de los Juegos, Acedrex, Dados y Tablas escrito por Alfonso X el Sabio en 1283, del que solo existe otro ejemplar que se conserva en el Monasterio de El Escorial. Pero el más valioso, sin duda alguna, es Libre dels Partits del Siax en nombre de Cien, publicado por el Segorbino Francés Vicente en 1495. No se lo diga a nadie, Arturo guiñó un ojo cómplice, es el libro que demuestra el nacimiento del ajedrez moderno en España. Su dinero se habrá dejado en semejante colección. El ajedrecista esbozó una sonrisa y guardó silencio. Otra faceta que me llama la atención de los ajedrecistas es que afirman conocer a una persona por su forma de jugar. En efecto, con el ajedrez se pueden conocer muchos rasgos de la personalidad de un jugador. Las características de agresividad, competencia o de nerviosismo, duda, se ven reflejadas en el tablero. ¿Y qué me puede decir de Castor? Poco o nada. Está disputando una partida atípica, que nada tiene que ver con dar jaque mate. Busca cambiar piezas a cualquier precio, es su único propósito. Pero si usted puede ir a por el jaque mate, lo hará. Solo cuando esté seguro de las consecuencias. Michela hizo un gesto afirmativo con la cabeza. La cantidad de cosas que pueden ocurrir dentro de un tablero. Ni se lo imagina. Cuando la agente de homicidios abandonó la sala de análisis, el ajedrecista aún estuvo un par de horas más dándole vueltas a la siguiente jugada. Pero por mucho que mirase el tablero, la posición no iba a cambiar. No existía vuelta atrás. Tomó una vez más el peón negro. ¿A quién o qué representaba? En la antigüedad, cada pieza contenía un simbolismo: el alfil y el obispo, el caballo y el caballero, la torre y el castillo, la dama y la reina, el rey y el monarca, pero la del peón no era tan evidente. Lo adelantó una casilla hasta situarlo en G3, recordando las palabras del Ascar: No estoy jugando con peones blancos o negros, sin vida. Juego con seres humanos de carne y hueso. La avanzadilla de las tropas negras, del solitario peón, se publicaría al día siguiente en la prensa, para que alguien, agazapado en un banco, observando el paso de los vehículos, abriese el periódico y se relamiese con una nueva víctima. Le servían en bandeja de plata la comida, alimentaban a Castor con uno de los habitantes de la jungla. Peón negro avanza a casilla G3. D5. El Museo de los Horrores. Londres, 6 de octubre de 2003. Con el paso de los días su ánimo empeoraba, crecía hacia el lado tenebroso. El asunto de Castor había reavivado oscuros recuerdos del pasado que consideraba perdidos y que ahora laceraban su alma. Solo quería dormir, para luego despertar en un mundo sin pesadillas. A veces salía a caminar, a deambular, con el móvil en la mano, esperando una llamada, la de la otra, la madrileña esperando que ella le hiciera olvidar a la otra, el amor de su infancia. Y cuando recibió la primera llamada del día, apenas reparó en el número antes de pulsar el botón de aceptar. La voz, que salpicaba las frases de términos colombianos chévere, man, dar papaya, bacano, embarrarla, guayabo, no era femenina. Su entrenador personal estaba preocupado por no tener noticias suyas tenso ante la inquietud de ser sustituido en el cargo por otro gran maestro. Tranquilizó a Gustavo y cortó la comunicación, nervioso por mantener la línea ocupada, si entraba una llamada saltaría el buzón de voz, pero no se fiaba, mejor estar disponible. Sin embargo, Elena no daba señales de vida. Dos palabras giraban en su cerebro, lo pensaré. A menudo se paraba bajo la luz de una farola y observaba el móvil, temiendo que allí no hubiese cobertura, que se hubiese agotado la batería, que no funcionase. Su obsesión alcanzó tal extremo que se llamaba a su propio móvil desde alguna cabina para comprobar que éste funcionaba y sonaba cuando debía. Lo que no funcionaba era su cabeza. Recordó cuando su madre lo llevó al psicólogo de pequeño. Fue después del accidente. Es para ver si coordina los movimientos, le explicó a su madre el médico analista mientras lo instaba a subir por una escalera invisible. Por aquellos días, un sueño ocupaba todas las noches. Se encontraba en un lugar desértico, al borde de un precipicio, intentando aferrar con las manos dos vasijas llenas de carne de la matanza, pero por más fuerza que hacía no podía impedir que cayeran al vacío, golpeasen en las rocas, dispersas a más de 200 metros bajo sus pies. Y estallaran en añicos. Se despertaba empapado en sudor, con las manos agarrotadas de tanto apretar el colchón. Con el tiempo, este sueño dio paso a otro en el cual paseaba por la plaza del pueblo y un carruaje negro, tirado por dos corceles negros y conducido por un hombre ataviado con sombrero de copa y frac, también negros, pasaba a toda velocidad junto a él. Siempre se repetía la misma escena. El cochero lo saludaba llevándose una mano al sombrero. Detrás acarreaba un pequeño ataúd negro. Con cada sueño se aproximaba más y más al ataúd, pero nunca lo suficiente como para ver el rostro del difunto. El ajedrez supuso un bálsamo contra la tortura de los recuerdos, le sirvió de válvula de escape para abandonar el pueblo y el anonimato, sumergirse en otras aguas, solventar el problema económico y cumplir los sueños de viajar. El accidente y la pesadilla que se repetía acabaron siendo un mero recuerdo borroso, y él se transformó en un animal de instintos solitarios, amigo de su sombra y salpicado de inquietudes, tanto que durante su periplo como maestro internacional compartió mesa y mantel con numerosos ajedrecistas, asiduos personajes de legañas, uñas roídas y pelo hirsuto, pero ninguno alcanzó el rango de amigo. Ninguna novia. La mitad de los días se decía que no necesitaba a nadie, convenciéndose del celibato. No pocas mujeres se habían interesado en él, aunque siempre encontraba algún reparo, o no era agraciada o era demasiado guapa, como si la belleza tuviese un límite, o era muy inteligente, o antipática. Una vez incluso rechazó a una jugadora italiana por considerarla muy osada cuando se abalanzó sobre él en un baile tras una entrega de premios. Una ensalada de orgullo y temor, alineada con impulsos, se aglutinaba en su cerebro de ajedrecista. No podía alejar la idea de que en sus manos, en la partida, había vidas humanas en juego. Muertes con cada jugada. La responsabilidad lo superaba y lo carcomía por dentro. El ajedrez oriental ya no lo calmaba. La lectura de antiguos manuales ajedrecísticos tampoco. Lo mejor era cerrar los ojos. Cerrar el pasillo a su corazón. Cerrar la puerta de su mente. Y arrojar la llave al fondo de un pozo insondable, tétrico, oscuro, infernal, donde un horrible monstruo de siete cabezas la engullese por siempre jamás. Fue de los últimos en entrar. Dejó atrás el cartel, de London Dungeon. La mano izquierda aferrada al rociador, escondido en el fondo del abrigo representaba un salvoconducto contra cualquier eventualidad. Al avanzar comprobó que la absurda cola se formaba porque, después de adquirir la entrada y antes de traspasar la puerta con la inscripción El Gran Incendio de Londres, el título del espectáculo, había que fotografiarse. Para la ocasión habían montado un escenario que más de un teatro habría envidiado. Era posible ocupar tres puestos, de verdugo, provisto con un hacha de plástico, de condenado, con la cabeza apoyada en una tabla de madera y las manos en unos grilletes, y de ayudante, sujetando una cesta a fin de recoger el trofeo. Un esqueleto encadenado, detrás, varias ratas de juguete en el suelo, la pared salpicada de pintura roja y una puerta de barrotes de goma completaban el conjunto. Él creyó que al ir solo podría eludir la dichosa fotografía. Craso error. Un empleado del museo, colocado de forma estratégica, se ofreció para ocupar uno de los puestos. No había escapatoria en la sociedad de consumo. Optó por secundar el estúpido juego para turistas, a fin de no levantar sospechas innecesarias, y eligió el puesto de verdugo. El empleado sería el condenado. Se acomodó la barba postiza, presionó las gafas de sol contra el caballete de la nariz y, con una sonrisa de oreja a oreja, acercó el filo del hacha a la nuca del eventual condenado. De haber sido un arma real, no habría vacilado. Después del flash, mientras devolvía el hacha a su lugar, se cercioró de que tenía el bolsillo mojado debido a la fuerza con que había apretado el bote de anestésico. Pasaban de una sala a otra sin respiro. De los oscuros pasillos surgían espantosas manos, rostros aterradores, criaturas infernales que pedían auxilio, intentando asirlos para introducirlos en el vacío tenebroso de la nada. El grupo se juntaba, se apoyaban unos en otros buscando el calor humano. El raciocinio quedaba a un lado cuando se entraba al túnel. Gritos. Ojos muy abiertos. Manos que tanteaban. Si la situación empeoraba, los golpes y las agresiones ocuparían un lugar importante. Sin embargo, Nada iba más allá de los límites de la ficción. El espectáculo era soberbio, aunque resultaba en exceso violento, incluso para alguien como él era imposible reprimir algún gesto desagradable. La peste, los incendios, las ratas devorando los cadáveres putrefactos, los juicios de dos minutos, uno para ser juzgado y otro para ser ajusticiado, los niños en balcones humeantes implorando ayuda, los carniceros cortando carne humana, los enterradores transportando cajas de madera. Cuando aquella especie de teatro se volvía interactivo y reclamaba a una persona del público para participar, todos, incluido él, retrocedían y evitaban tomar parte en la masacre. En los exiguos descansos, una voz grave sin rostro hacía de narrador y relataba los hechos con un lenguaje propio del medievo. El momento más impactante sucedía cuando un doctor enloquecido de bata ensangrentada diseccionaba con un serrucho enorme a una mujer entre los gritos coléricos del público y del resto de las actrices, que hacían de prisioneras encerradas en jaulas. La mujer, atada a una camilla, estaba viva y bien despierta, puesto que con cada miembro amputado se revolvía y chillaba de dolor. Una señora mayor creyó sufrir un principio de infarto. Al final quedó en un simple mareo, apaciguado con agua y algunas palmaditas en la espalda. Después de mostrarles aquel horror, los montaron en una lancha y entonces viajaron por un improvisado canal del tiempo a cuyos lados pasaban, en imágenes, las aventuras, vicisitudes y calamidades de la vieja bestia londinense. Cuando concluyó el espectáculo, el grupo abandonó las mazmorras. Excepto él. Antes de concluir el recorrido, se escondió detrás de una barrica de roble. Aguardó su hora. Contempló el desfile hacia la salida de los actores del espectáculo teatral. Cuando la vio, una rubia de blusa fucsia y falda de cuadros, no pudo reprimirse. De un salto felino la atacó por la espalda. Ella cayó de rodillas al suelo, y antes de que se diese cuenta de lo que estaba pasando, él le puso el rociador delante de la cara y apretó el disparador. La chica se tambaleó unos segundos antes de desplomarse. La arrastró hasta ocultar su cuerpo detrás de la barrica y esperó a que todos se fuesen. Fue una suerte, siempre fue un afortunado en esos menesteres. Nadie los vio, nadie oyó el agudo gimoteo de ella cuando la atacó. Nadie la echó en falta a la salida. Se encontraba sola, igual que él. Era su elegida, su peón negro de g3 una actriz que actuaba en su papel de prostituta y se lo montaba con tullidos. Ladeó la cabeza y observó a la extraña criatura que ya despertaba, encogida en el sucucho. Se acercó a ella sin prisa pero sin pausa. Le hizo una seña con el dedo índice y ella, aterrada, aturdida, sin saber muy bien dónde estaba ni qué sucedía, se incorporó. Estaba excitado, la situación así lo requería vislumbró una incisión en el cuello de ella, por la que brotaba un reguero de sangre. Alargó una mano y tocó la sangre con los dedos, la palma bien abierta. Se llevó los dedos tiznados de rojo a la boca mientras ella lo contemplaba horrorizada, incapaz de parpadear. Con la mano aún húmeda de su propia saliva, palpó el rostro de su rehén como si pretendiese esculpirlo. Después le toqueteó un pecho. Luego el otro, amasando aquella bola muscular con deleite. Mientras lo hacía, la insultaba, la obsequiaba con adjetivos horripilantes, propios de películas X, de revistas pornográficas, la increpaba por dejarse manosear. Ella intentó reaccionar o poner resistencia, pero seguía atontada por el anestésico. Se llevó una mano al cuello por pura inercia y se manchó de sangre. Él la empujó y ella cayó al suelo. La miró con rabia. Se desprendió de la barba y las gafas, se abalanzó sobre ella y le desgarró la blusa. Al ver una cruz que colgaba de una cadena de oro, soltó una carcajada. -Hermanita, mira lo que tenemos aquí -dijo a viva voz. Mordió uno de los pezones atrapados en el sujetador negro y transparente, y siguió regocijándose con la verborrea, con el insulto más bajo y ruin que conocía. La otra mano se empleaba de cintura para abajo, debajo de la falda. Te dejaré hacer todo lo que quieras, pero no me hagas daño, por favor. No, hermanito, no dijo con voz infantil. Se detuvo, la miró y optó por cumplir con su verdadero cometido. Sacó la jeringuilla del abrigo. Ella soltó un gemido al sentir la aguja en el brazo. Él dudó. Pero cuando le vino a la mente la imagen de la cortina roja con ribetes dorados, apretó el émbolo hasta el fondo. Peón blanco captura peón negro. E5. La Torre de Londres. Londres, 6 de octubre de 2003. El comisario jefe Thomas Irvine y su lugarteniente, el detective Andrew Cook, caminaban por la Torre de Londres a la espera de acontecimientos. Habían optado por no alterar la rutina y dejar la torre abierta al público. Deambulaban infiltrados con sus hombres entre la marabunta de visitantes, buscaban, con ahínco y de manera tácita, a Castor. El control en la entrada principal se había endurecido, los registros de mochilas y bolsas eran continuos y algunos turistas debían mostrar su documentación a policías no uniformados. Tal vez estemos perdiendo el tiempo conjeturó el comisario mientras daba buena cuenta de uno de sus puros. Bien pensando, Castor puede haber elegido cualquier otro lugar más seguro para dar su siguiente golpe. Se acercaron a un jardín circular rodeado de bancos y con un roble centenario en el centro. Algunos cuervos daban saltitos sobre el césped en busca de comida. A su paso, un par de ellos alzaron el vuelo. Los demás permanecieron impertérritos. La leyenda decía que si alguna vez abandonaban la Torre de Londres, su guarida, el reino sucumbiría. Se aproximaron a un alabardero vestido con el uniforme del periodo Tudor que estaba subido en una piedra situada a ras del jardín, rodeado de turistas. Desde su particular atalaya recitaba la historia de todos los días, aquella que repasaba frente al espejo los primeros días de trabajo y que hoy conocía de memoria, aquella que hablaba de la leyenda de la torre sangrienta, las torturas a los prisioneros, los confinamientos, los asesinatos de los hijos y herederos de Eduardo IV, mientras la gente se agolpaba a su alrededor. Demasiados turistas, dijo Thomas, muchos ojos observando, sacando fotos, para que alguien actúe clandestinamente y pase inadvertido. Es uno de los edificios más vigilados de Londres toda vez que guarda entre sus muros las joyas de la corona. Andrew, ausente, se rascó la escrecencia de la mano derecha, aquella que le señalaba que el pasado era real. Tenía una corazonada, una intuición similar a la que sintió de joven cuando buscaba al traidor por el monte. Aquí está confinado el mayor diamante del mundo, insistió Thomas. Bastante temerario tiene que ser nuestro hombre para atreverse a venir por la torre. El bifitar, ajeno a aquel par de policías, seguía encaramado a la piedra y mencionaba la gran cantidad de apariciones fantasmales descritas dentro de los muros de la torre. De vez en cuando lo interrumpían con alguna pregunta, y sus respuestas provocaban sonrisas entre la entregada concurrencia. En sus más de 900 años de historia, ningún atentado ni asesinato ha tenido lugar en el interior de estas murallas. Si exceptuamos, claro está, los históricos. Como si hubiese escuchado al comisario, el alabardero real contó con todo lujo de detalles la decapitación de la reina Ana Bolena en 1536. Después pasó a relatar una de las 30.000 apariciones documentadas desde su ejecución, la del joven centinela que, mientras hacía guardia en la casa de la reina, vio aparecer entre la espesa niebla la figura blanca de Ana Bolena. Cuando fue a disparar, el ente lo atravesó y la niebla se difuminó. Es probable que se halle en otro lugar, dándonos la espalda, mientras nosotros ponemos patas arriba la fortaleza. Ana de los mil días, decía ahora el alabardero, en alusión a la corta duración de su reinado. Me atrevería a añadir que es bastante probable, sentenció el comisario. Exhaló una gran bocanada de humo. No es probable, dijo por fin Andrew. Dándole la espalda al guardián de la torre. Es seguro. ¿Qué quiere decir? Preguntó Thomas, girándose también. Castor va preparando el terreno, adecuando sus intereses a las jugadas realizadas sobre el tablero. Si se captura una pieza, activa sus dispositivos, una de sus trampas, actúa y de la madriguera. Desconoce el orden, con lo cual no le queda más remedio que preverlo todo dejarlo arreglado para el instante adecuado. Miró de soslayo al comisario. Ahora estará preparando otra, insatisfecho, sin cejar en su empeño. Un buen soldado. Nuestra presencia es útil para averiguar si ya ha pasado por aquí, pues estoy convencido de que la Torre de Londres es uno de los sitios escogidos. Ambos desanduvieron el camino, alejándose del alabardero y su público. Una brisa de agua salada proveniente del Támesis les acarició el rostro. Entonces no hemos venido a buscar a Castor. Aquí no lo encontraremos. Cierto aseveró Andrew. El detective les había explicado a los hombres del comisario que debían buscar una trampa, alguna pista de Castor, de su paradero. Tanto despliegue solo para buscar pistas lamentó Thomas. Los dos policías se dirigían, despacio pero sin demora hacia la salida de Tower Hill El detective miraba al frente aunque no perdía detalle de lo que acontecía alrededor Observaba a los hombres del comisario o debería decir sus hombres registrar a los turistas entrar y salir de las distintas estancias de la torre Descubrió a un tipo con todos los atributos gestos y actitudes de un turista cualquiera sustrayendo la cartera del bolso de una joven oriental obnubilada con el cambio de la guardia real. Prefirió no intervenir, pero se quedó con el aspecto del ladrón, quizá en otra ocasión más propicia se viesen las caras. ¿Y por qué la torre de Londres? Quiso saber el comisario. Dejaron atrás la puerta de los traidores, entrada por la que accedieron a la torre durante años los prisioneros recién juzgados en Westminster Hall. Entraban de día en barcaza y salían de noche en ataúd. La fortaleza es inmejorable, respondió Andrew. Una circunstancia rompió la monotonía del registro. Por la puerta de la torre blanca, bajo la bandera inglesa que ondeaba al viento en un mástil grisáceo, a juego con las nubes que poblaban el cielo, una mujer salió a la carrera sin ningún tipo de cautela. Muros, turistas, edificio histórico. Prosiguió Andrew mientras ponía toda su atención en la mujer. Supone una repercusión enorme. La mujer no miraba atrás, corría hacia ellos. El abrigo largo oscilaba a su espalda como si fuese una capa y la coleta del pelo se desplazaba a izquierda y derecha. Varios turistas la seguían con la mirada. Castor no quiere pasar inadvertido. Quizá su mente le indique todo lo contrario, pero puede más su ego personal, sus ganas de protagonismo. La silueta de la corredora fue tomando la forma de la agente Elburg. Al llegar a su altura se detuvo. El comisario la interrogó con un gesto de cabeza. Los agentes más cercanos se acercaron al trío. La mujer ignoró al comisario y miró al detective. «Hemos encontrado algo» vomitó Michela entre jadeos. El ruido de las pisadas de los devotos sobre el castigado suelo ascendía hasta perderse en el alto techo. A lo lejos captaba alguna tos, el murmullo de un rezo y poco más. Padre, he pecado, fue lo primero que se le ocurrió decir para romper el monótono silencio. Hacía años que no se confesaba y las palabras no brotaban con fluidez. El asiento era incómodo, casi molesto para la salud, pero el lugar lo cautivaba. En el interior de la abadía de Westminster, al amparo de la oscuridad, tras la celosía, frente a un eclesiástico, no había nada ni nadie a quien temer. ¿Qué te sucede, hijo? ¿Qué mantiene en vilo tu alma? Siempre se preguntó cómo hacían los curas para mantener el secreto de confesión. Hasta dónde llegaba su voto de silencio. He hecho cosas malas. Muy malas. La chica apenas había gritado y, sin embargo, había sufrido. Había abusado de ella o era todo fruto de su imaginación. Una nebulosa empañaba sus recuerdos. Debía dejar de fumar aquella mierda. No temas. El Señor sabe perdonar. Se preguntó qué pasaría si le decía que había asesinado a algún familiar suyo, si entonces mantendría el silencio, si sería capaz de aguantar, de perdonar. Miles de palabras pérfidas pasaban por sus oídos, miles de acciones horrendas que ellos podían paliar con una simple revelación a la policía, y sin embargo optaban por el camino más difícil, por intentar ellos, con sus buenas palabras, redimir al culpable, tratar de que cambiase, que se arrepintiese de sus pecados. He hecho daño a personas inocentes. A muchas. Tal vez todo era una locura. Él no creía en nada, ni en el Señor, el Salvador de la humanidad, como decían, ni en el más allá, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la reencarnación. ¿Qué hacía en esa iglesia? ¿Por qué había ido? Dime, hijo, ¿qué has hecho? Odiaba a los religiosos y lo que representaban. Un sudor frío recorría su cuerpo cada vez que veía una sotana. Y, sin embargo, una fuerza en su interior pugnaba por apagar la llama del pasado que lo había quemado por dentro, por reconciliarse con el clero, por enterrar los oscuros recuerdos. ¿Qué me dices, hijo? ¿Qué atormenta tu alma? El Señor siempre tiende la otra mejilla. No temas. Era la voz de un anciano. En la visita anterior, dos días atrás, había sido incapaz de entrar llegó hasta el confesionario, pero no traspasó el umbral. Ahora pretendía confesar un asesinato. Quizá la próxima vez hablase de las trampas colocadas a la espera de capturar alguna pieza contraria, del mensaje oculto, de sus disfraces. Ni rezando cientos de Padre Nuestros y miles de Avemarías me va a perdonar. Tarde para sermones fuera de lugar. No. No creía en nada y no podía olvidar. Se replanteó su posición una vez más. Los agujeros romboidales emitieron un silencio por respuesta. Al parecer, el cambio de tono no había agradado al religioso. Quizá intuía otra pesadilla más que añadir a su repertorio. Tal vez esta nueva versión de tortura lo entretuviese en los ratos libres. Ir de iglesia en iglesia confesando sus crímenes, atormentando a los sacerdotes, Haciéndolos sentir culpables por no ser capaces de redimirlo, de hacerle llegar el mensaje del Señor, por no cumplir con la misión encomendada. Ten fe en el Señor. Su comprensión es infinita. Tenía que irse. Todo le parecía patético. Quizá era posible rociarle con la mezcla de PCP a través de los rombos de la celosía. Se preguntó si seguiría hablándole de buenas acciones mientras le inyectaba veneno en las venas. Malditos pederastas. Basta de palabras melosas. Hay un alma que desea descansar. Abandono la confesión. Lo libero de su voto. Está en el Museo de los Horrores. Dígaselo a la policía. Y añada un nombre. Castor. Entonces dejó la oscuridad y se precipitó hacia la salida de la abadía. Al cabo de unos segundos estaba al aire libre, con el viento acariciándole el rostro, agazapado en un abrigo decrépito y pestilente, al abrigo de un gorro de lana y unos guantes agujereados. Se cruzó con su pecado. La siguiente vez que el ajedrecista consultó su reloj de pulsera eran casi las siete de la tarde. El día se había consumido con rapidez, de un sorbo tal como los que había dado a una guinas en un pub de Doughty Street, un par de manzanas más arriba de la casa donde Dickens escribió sus Pickwick Papers. Coincidió con un grupo de españoles que hablaban a voces mientras bebían y reían a carcajadas. Arturo, acostumbrado al tono comedido y educado de los ingleses, se sintió molesto por el comportamiento de sus compatriotas. Una vez más se dio cuenta de que no encajaba en las costumbres españolas y de que hizo bien comprándose una casa en Davos. Avanzó cabizbajo, contando los pasos, hasta la entrada, por Broad Sanctuary, a la abadía de Westminster. 10, 11, 12. Alzó la cabeza. Admiró la fachada que ascendía al cielo plomizo cuajado de nubes. Nada que ver con la de la Catedral de San Pablo. En cambio, a pesar de no vislumbrar ninguna gárgola, sí le recordó a la de Notre Dame. Hacía ya casi tres meses de su última visita a la Catedral Parisina, justo el día anterior a las simultáneas en los Campos Elíseos, aquel día en que los agentes se lo llevaron a Londres, el día en que comenzó la pesadilla de verdad. Recorrió con la vista la fachada principal de la abadía mientras evocaba la de Notre Dame. Se imaginó que una tuvo influencia en la otra, a semejanza de las arcadas del Riz londinense y los bloques de pisos parisinos de la rue de Rivoli. Bajó la vista y sus ojos se toparon, en la puerta central, con los de un mendigo haraposo que salía de la abadía. El ajedrecista se llevó las manos a los bolsillos y le dio las primeras monedas que encontró, las que le habían devuelto cuando pagó su cerveza, sin reparar en la cantidad. La mirada del mendigo lo angustiaba, deseaba quitársela de encima. Le pesaba como si caminase con un puñal clavado en la espalda. Al entrar en la abadía más antigua de Londres, se ruborizó. Se consideraba un verdugo, alguien con las manos manchadas de sangre penetrando en un lugar santo, alguien que ensuciaba con sus actos el ambiente. Advertía las miradas acusadoras de los feligreses, le leían en los ojos sus pecados. Con celeridad se encaminó a la Chapter House. Un hombre avejentado, Calvo, con sotana y escapulario al cuello, salió con precipitación de un confesionario. Su rostro reflejaba un profundo temor, como si hubiese visto al mismísimo Satanás. Arturo Muñoz intentó hacerle un gesto, detenerlo con la mano, pero el religioso pasó de largo sin prestarle la menor atención. Murmuraba para sí, y creyó oírle decir que debía avisar a la policía. Y también le oyó pronunciar un nombre, Castor. Estoy desequilibrado, pensó el ajedrecista. No podía confesarse, veía sombras, apenas dormía, casi no se alimentaba e imaginaba sacerdotes que buscaban a Castor. Atravesó la elevada nave central y se sentó en un banco. El frío de la piedra lo serenó. Sus pies descansaban sobre baldosas del siglo XIII y su vista en rosetones que mostraban la historia de la abadía, mitad iglesia, Mitad Museo Nacional, Mausoleo de Monarcas y Testigo de Coronaciones y Bodas Reales. Reparó en que él tenía mucho en común con el edificio monástico, ambos habían sobrevivido a profusas contingencias, a incendios, saqueos, destrucciones, guerras, asesinos. Un silencio sepulcral invadía las estancias y apenas se escuchaba una tos lejana, el rumor de pisadas, voces ahogadas. Entre aquellos muros, el tiempo se tomaba un respiro. Se incorporó y comenzó a caminar. Percibió un olor a incienso. Tras abandonar la sala octogonal, se dirigió al Powitz Corner, donde se quedó obnubilado contemplando la estatua del dramaturgo inglés, con el codo apoyado en unos libros, que tanto hizo pensar al ser humano. Al cabo de un tiempo incierto, pero prolongado, emergió al exterior por la nave de los dignatarios. Se llevó una mano a la frente para protegerse de la luz del atardecer. Otro mendigo le pidió una limosna. Lo hizo de forma neutra. El anterior no. Ahora caía en la cuenta. El haraposo que tanto lo había asustado a la entrada lo llamó maestro. Y mientras reflexionaba sobre aquella encrucijada sonó su móvil. El nombre del comisario apareció en la pantalla luminosa. La sangre le provocaba repulsión. Amagó un par de arcadas. La sábana blanca se encontraba empapada de rojo a la altura de donde se suponía que se hallaba el cuello de la víctima. Vamos, observe con quién está disputando la partida, dijo Andrew. Sea consciente de lo que se halla en juego. Un asesino sin escrúpulos que se ensaña con sus víctimas. Apártese las manos de la cara y mire lo que ha hecho. El ajedrecista no podía. Era incapaz de mirar la camilla situada en el centro de la sala. Era una de esas portátiles, de ambulancia, y allí descansaba el cuerpo inerte de una mujer cubierto por una sábana. A su lado, el comisario tampoco miraba, observaba fijamente el letrero de la pared enladrillada del fondo, como si estuviese escrito en un idioma incomprensible. Exit de London de un El asesino había dejado una nota en la escena del crimen. Una jugada de ajedrez. Es usted una vergüenza para el ser humano, arremetió Andrew, amagando con descubrir el cadáver. Espero que ahora lo piense mejor cuando vaya a realizar un sacrificio y que por lo menos lo consulte antes. No se refería a la jugada actual, sino al sacrificio del caballo, aquel sacrificio inicial que los había involucrado en los crímenes. La captura del peón envenenado, un veneno que ahora se propagaba por el tablero. Entre los resquicios de la mano con la que se tapaba los ojos, el ajedrecista vislumbró un dedo que sobresalía de la sábana y del que pendía una reseca y espesa gota parduzca. Era una empleada del museo. Obsérvela, despojada de su vida, de su presente y de su futuro. Solo le queda el pasado. Y cuando mueran sus familiares, ni eso. Arturo se quitó las manos de la cara. Apretó los dientes y miró al suelo. Distinguió varios pies a su lado. Su amigo no se conformó con matarla, sino que antes la drogó y la violó, con sadismo, igual que un déspota, un perturbado. Mirela. Alzó la cabeza. Por dentro ardía de rabia, consciente de que Andrew disfrutaba. Aunque sabía que esta vez no era culpa suya, la pérdida del peón resultaba insalvable. Las palabras no brotaban de su boca. Ya basta, dijo Thomas. Es suficiente. No, no lo es. Andrew estaba fuera de sí, encolerizado. Asimile de una vez por todas que esto no es una frívola partida de ajedrez. Hay vidas en juego. ¿Quién es su rival? No lo sé, dijo Arturo. Ahora no podía apartar la vista del trozo de sábana impregnado de rojo. Se acordó de las matanzas de cerdos en el pueblo. Vamos, no me mienta. ¿Lo eligió a usted? insistió Andrew. No, no lo sé, repitió Arturo. Aunque sea, tendrá un indicio, una pista. De niño había contestado que Epifemo, el viejo carnicero de Monroca, oía el quejido punzante de los cerdos antes de que los sacrificaran. Su padre, a un lado, observaba la matanza sin inmutarse. Debes comportarte como un hombre. Le había dicho minutos antes. Era el ritual por el que todo niño de Monroca debía pasar. Sin estudio ni discusión. La sabiduría transmitida entre generaciones. Esto es un degüello, esto es una azada, esto es una espalda curvada y esto es una gota de sangre. Había que aprender todo, y deprisa, entre los diez y los quince años. Ni la más mínima idea. Veía el líquido rojo fluir por el alcantarillado, formando remolinos en la desembocadura, y siempre oyendo los quejidos de dolor del animal. Esto es la piel, estas son las entrañas, esto se aprovecha y esto no. Está en juego mi puesto, intervino Tomás, y si yo caigo no lo haré solo. Alguien caerá conmigo, tronó en el cerebro del ajedrecista. Otra caída en su debe. Debía seguir con la cruz a cuestas hasta el golgota. Lo dejó, anunció Arturo. ¿Cómo dice? Preguntó Tomás. Abandono. Inclino el rey. Estaba agotado. No quería volver a levantarse cargando la cruz a la espalda. Que continúe otro ajedrecista. Yo ya no aguanto más. Apartó por fin la mirada de la sábana. Hagan de mí lo que quieran, denuncienme. Enciérrenme, crucifíquenme, falseen mi historial, inventen miles de falacias, pero no proseguiré con la partida. Y si no se les ocurre nada, yo mismo les doy una historia. Conozco cientos de ejemplos. Todos verídicos. Vamos, tampoco se lo tome así, replicó el comisario. Comprenda en qué situación nos hallamos. Nos llueven las presiones, el alcalde desea respuestas, el gobierno, soluciones, el pueblo, detenciones, y yo no puedo concederles nada. El caso se nos escapa de las manos. Andrew observaba al comisario mientras jugueteaba con su reloj de pulsera. Era su turno de guardar silencio, de mantenerse al margen. Había encendido la mecha de la discordia y ahora se escondía, aguardando acontecimientos. Reitero mis palabras, dijo Arturo. No pienso jugar con un psicópata y cargar en mi conciencia sus asesinatos. Es que no lo entienden o no quieren entenderlo. No puedo más. No duermo, he perdido el apetito. Estaba al borde del llanto, sin fuerzas para seguir luchando. Tranquilo, tómeselo con calma, dijo Tomás, intentando apaciguar los ánimos. Recapacite. Todos estamos muy nerviosos, miró a Andrew, desbordados por las circunstancias. No pretendemos cargarle con toda la culpa. Debemos funcionar como una gran familia unida, ayudarnos, colaborar al máximo. Asumo que la situación no es buena. Y va a empeorar. Mi siguiente jugada es torre por el peón de G3, sacrificando la torre. El precio es muy alto. Una pieza valiosa. La torre. Cinco puntos. Puede significar un niño, una mujer embarazada, cualquier persona inocente y de gran valor. Se hizo un silencio incómodo. Los policías cruzaron miradas. ¿No hay otra jugada? preguntó Tomás. Siempre la hay, contestó Arturo. El árbol de variantes en ajedrez es casi ilimitado. Tanto que el número de partidas diferentes que se pueden llegar a jugar supera con creces el número de átomos existentes en el universo. Entonces, ¿por qué no ejecuta otra jugada? volvió a preguntar Tomás. El ajedrecista pensó la respuesta. ¿Cómo explicar la intuición? En realidad, la captura con peón era mejor, pero eso significaba buscar el jaque mate. Con el sacrificio de torre, la partida proseguía sin perder la iniciativa. Es difícil ir a contracorriente, contestó Arturo. Hágalo, dijo Andrew. Desarrolle la jugada de torre y no se preocupe. Nosotros nos hacemos cargo de las consecuencias. No negó Thomas. No nos precipitemos. Acuérdese del sacrificio de caballo. ¿Está seguro? El comisario le preguntaba al detective. Si afirmó este. Tenemos una semana para contestar y otra para recibir la respuesta. Tiempo de sobra para urdir la trampa. Señor Cook pronunció con retintín Arturo, a sabiendas de que le molestaba: contraten a otro ajedrecista. Hay miles desperdigados por el planeta. O firmen ustedes mismos las jugadas. Yo renuncio. Un par de camilleros irrumpieron en escena. Uno era joven y barbilampiño, el otro, viejo y decrépito. Ambos vestían una camisa azul celeste y un chaleco reflectante amarillo. Perdón, comisario dijo el viejo. Nos podemos llevar el cuerpo. Los tres guardaron un respetuoso silencio durante la operación. Las manos dentro de la sábana, el cuerpo sobre la camilla y una manta térmica plateada, a prueba de fotos, por encima. Fueron solo un par de minutos, pero a Arturo se le hicieron eternos. Va a perder la torre. ¿Cierto? dijo Andrew. Sí. Es jaque, de modo que no quedan muchas opciones. Observó al par de camilleros desaparecer por la puerta y vislumbró la tormenta de flashes fotográficos que iluminó la noche. Nos comerá la torre. Tomás renegó por lo bajo, molesto por la llegada de los periodistas. Esta mañana hemos descubierto una trampa en la Torre de Londres, anunció Andrew. El ajedrecista recapacitó sobre lo que acababa de escuchar. ¿Ha dicho trampa? se preguntó, y a continuación manifestó su duda en voz alta. Andrew afirmó con un monosílabo. ¿Qué clase de trampa? preguntó Arturo. Ambos policías cruzaron una mirada. Andrew otorgó con la cabeza. Su nombre en clave es Estrella Blanca. En realidad se trata de un gas venenoso, reconoció Thomas. ¿Por qué no se me comunicó? No era pertinente. Pertinente. Váyase al cuerno. Haga la jugada de torre, reiteró Andrew y manténgase al margen. Él intentará abrir la bombona de gas y ahí estaré yo, enseñó su sonrisa de hiena para meterle una bala entre ceja y ceja. Esperemos que tenga razón y que la pérdida de la torre equivalga a la trampa que hemos descubierto, dijo Thomas. Por mucho que fuera un componente químico industrial que se empleaba para fabricar plásticos y pesticidas, aún no se explicaba, con todos los controles que había desde el 11S, cómo era posible que alguien pudiese conseguir un gas tan letal como el fosgeno e introducirlo en la torre como si fuese un simple extintor. Algo había fallado, y cuando la tormenta pasase tocaría revisar los protocolos de seguridad nacional. Reforzaremos el cerco, prosiguió Tomás. Si está en lo cierto, a semana por jugada, contando su jugada y la respuesta, más los dos días de publicación, tenemos unos 16 días para preparar la emboscada. Si aparece antes o después de esos días, aunque sea en dos kilómetros a la redonda, no se nos escapará. Arturo Muñoz suspiró. La jugada estaba sobre el tablero. Torre Negra captura peón blanco. 25, ex G3. Jaque al rey. F5. La criatura estólida. Monroca, 25 de mayo de 1975. El crepúsculo de aquel domingo estaba resultando tedioso tanto que hasta Perro se hartó de su compañía y optó por emigrar a nuevos horizontes. Ambos se hallaban sentados en una callejuela abandonada del pueblo, liberados ya de la incómoda ropa matinal que debían ponerse para asistir a la iglesia, mirando a las musarañas, sin saber qué decirse, qué contarse. Alfredo jugueteaba con las hojas caducas y Arturo soñaba despierto con tierras lejanas entre bostezos. Los murciélagos sobrevolaban los tejados. Mejor reunirnos a los 40 años, dijo Arturo. ¿Cómo? preguntó Alfredo, manipulando una hoja entre los dedos. Lo de la promesa. Los dos amigos habían hecho una promesa días atrás, cuando tiraban piedras al tajo encaramados en un montículo. La idea la había propuesto Alfredo, quien no parecía tenerlas todas consigo sobre su futuro y temía perder en unos años a su amigo. Cuando pasasen a la edad adulta y la vida les señalase un camino. Él se veía ocupando el puesto de su padre, llevando a las cabras a pastar, y ordeñándolas, tal vez mejorando el queso que vendían a los lugareños y, como mucho, abriendo un par de tiendas en Cáceres. Su amigo, por el contrario, era con diferencia el más espabilado de la escuela, siempre acertaba las preguntas de don Manuel, decían que era un fenómeno jugando al ajedrez. Y pensaba que pronto se iría del pueblo, a la capital, y entre bromas le decía que se convertiría en presidente de España cuando muriese Franco, porque algún día debería morir por mucho que Don Manuel se obcecase en que eso nunca iba a suceder. A dijo Alfredo: 40 años. Eso será en el año 2000. 2003. Uf. A saber dónde estaremos. Seguro que en algún país extranjero forrados de dinero. A mí me gustaría vivir en esa ciudad en la que hay autobuses rojos. Londres. Habían visto en Casa Pepi la película Lo que el viento se llevó, y en la sección de reportajes del nodo mostraron los festejos en Londres para celebrar el 150 aniversario de Brilliant Street. Los niños abrieron mucho los ojos cuando aparecieron los autobuses de dos plantas, los escaparates de las tiendas y el desfile de bandas militares y mayoretes. Aunque Arturo se había quedado con la secuencia en la que un militar menudo de bigote fino, seguido de mucha gente, atravesaba una columna de ramos y entraba con la mano alzada en una catedral y depositaba una espada en el altar. Un obispo con mitra y báculo lo felicitaba con efusividad, casi tanta como cuando aquel mismo hombre pequeño había estrechado la mano de otro militar, parecido a él, al bajar de un tren en Endaya. ¿Y por qué no a los cincuenta? como habíamos quedado. No te estarás rajando. No, ¿qué va? Es que he oído en la radio que la edad promedio de vida en España va para los 80, y pensé que a los 40 sería lo ideal, a mitad de camino. En la radio dijeron que a partir de esa edad ya no podrás hacer nada que no hayas hecho antes. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que te suceda será P atrás. Vamos, que te empiezas a morir. Como Franco. Las pisadas de un viandante interrumpieron la conversación. No era un transeúnte normal, sino alguien peculiar. Caminaba de un lado de la acera a otro, en zigzag, como pretendiendo alargar el trayecto. Al llegar a su vera sonrió a la par que se rascaba con energía el cuero cabelludo. -¿Qué tal estás, Tomás? -preguntó Alfredo, indiferente, como quien pregunta por preguntar sin esperar ninguna respuesta. Arrojó la hoja manoseada al suelo, con desprecio, asqueado de intentar transformarla en una figura humana. La criatura estólida hizo oídos sordos y se introdujo un dedo anular en una de las fosas nasales. Arturo lo miró con repugnancia, pero no dijo nada. Tomás había consumido con creces la mitad de su existencia, y sin embargo nadie sabía a ciencia cierta su edad ni a qué dedicaba el tiempo sin padres, o al menos Arturo no los conocía, sin un sitio establecido donde vivir, era una de esas personas que uno se encontraba día tras día en la misma calle, al doblar la esquina, en la tienda, en las fiestas, hasta que se convertía en alguien habitual, en un fijo del paisaje particular de cada uno, aunque se desconocía todo de él. Ese era el retrato de Tomás a los ojos de Arturo. Para el resto, el tonto del pueblo ni siquiera se preguntaban de dónde procedía. Se murmuraba que fue un exiliado de la guerra civil que estuvo en Londres, donde una granada le estalló cerca y lo dejó tarambana perdido. Otro bulo consistía en que nació con retraso mental por culpa del incesto de un padre con su hija. Sea como fuere, pertenecía desde hacía años a la fauna de residentes en Monroca, y mientras las generaciones iban sucediéndose, Tomás mantenía siempre el mismo aspecto condenado a parecerse a él mismo hasta la muerte. Se decía que dormía en la iglesia y que hacía pequeños recados para el párroco. Casi todos los chavales se mofaban de él y nunca desaprovechaban la oportunidad de gastarle alguna broma pesada. Tengo piedras rojas, dijo Tomás sacándose el dedo de la nariz. ¿Qué? ¿Queréis? Su tartamudez era otra barrera más para ser aceptado. Alfredo miró de soslayo a su amigo y asintió con la cabeza. Se preparó para reaccionar a tiempo, quizá a Tomás le diese por lanzar un par de piedras, harto de tantas bromas, aunque, quién sabía, igual los obsequiaba con un moco sanguinolento. Arturo permanecía ausente, apático, mirando absorto el cielo cuajado de nubes. Pero el barbilampiño no les arrojó ninguna piedra ni una mucosidad sino que introdujo las manos sucias en los bolsillos de su no menos sucio pantalón y sacó unas cerezas rojas, redondas y relucientes, que tenían un aspecto delicioso. Alfredo le propinó un codazo a Arturo. ¿De dónde las has sacado? preguntó Alfredo. No las habrás robado de la tienda. Arturo volvió a la realidad y también reparó en las cerezas que mostraba Tomás en la palma de una mano. Es un, un secreto. Somos tus amigos, dijo Arturo, haciéndose cargo de la situación. Se preguntó cuántos secretos habría Tomás y cuántos de ellos pondrían en un serio aprieto a sus protagonistas. Debía de conocer la obra y milagros de casi todos los habitantes del pueblo, y sobre todo sus turbios e inconfesables asuntos familiares. Yo no soy ningún, ningún traidor. ¿Qué? dijo Alfredo. A veces habla solo, respondió Arturo. Habla de traidores, de un barco y de Londres. Mi padre dice que es por las lesiones cerebrales. Ander, no. Ander, no. No. Tiró las cerezas al suelo e hizo ademán de salir corriendo. Tranquilo, Tomás dijo a Arturo. Se acercó a él con los brazos abiertos. No tienes que tener ningún miedo. En nosotros puedes confiar. Por supuesto, convino Alfredo. Tomás observó de reojo a Alfredo, al tiempo que se cubría el rostro con las manos. No soy un traidor, no, Ander, no. Estás rodeado de amigos, afirmó Arturo. Aquí no hay ningún Ander, no te preocupes, nada de traidores. Claro. Todos amigos. Y los secretos se cuentan a los amigos, explicó Alfredo. Si no, ¿A quién se lo vas a decir? remató Arturo. No, no sé. No pasa nada, afirmó Alfredo. No hay problema. Somos tus amigos, ¿verdad? dijo Arturo. Tomás asintió. Pues confía en nosotros y la próxima vez te dejaremos venir a la cabaña de Celestino. Por siempre jamás. Por siempre jamás, repitió Alfredo besándose dos dedos. Aquello acabó de convencer a Tomás. De una tirada, y casi sin trabarse, les contó que existía una brecha en la cerca de alambre que delimitaba los terrenos de Ovidio, una finca situada a las afueras del pueblo, y que daba a un sendero por el cual se llegaba a los cerezos, los naranjos, las viñas y la huerta propia, lejos del alcance de su endiablada escopeta y de sus feroces perros, un lugar para saciar el apetito con cientos de frutas y verduras. Les explicó, esta vez a trompicones, cómo dar con la anomalía de la cerca. Pero no, no se os ocurra, ir. Ese mema y secreto farfulló Tomás. Vaya con el tonto del pueblo, murmuró Arturo por lo bajo. ¿Qué estáis haciendo? preguntó una voz detrás de ellos. Tomás dio un respingo y se tapó la cabeza con las manos, esperando un pescozón por haber contado el secreto. No os estaréis pasando con el chaval, dijo la voz. Era laudelino Cubilla, la ley de Monroca en ausencia de la Guardia Civil. ¿Qué va? exclamó Arturo. Conocía de sobra cómo se las gastaba el rechoncho oficial. Manejado cual títere por Honorio, el alcalde, hacía valer su escasa autoridad con los pequeños sin percatarse de que eso lo hundía más y más en su posición y hacía que estuviera cada vez peor visto en el pueblo. Contábamos chistes, dijo Alfredo. No me mientas, Montenegro. Apoyaba una mano sobre la porra del cinto mientras con la otra rascaba su pronunciada barriga. No me gustan las mentiras. Es cierto, corroboró Arturo. No hacíamos nada malo, solo hablábamos. Sabía de oídas que el alguacil había golpeado a chavales por jugar a la pelota en la plaza, por arrojar basura cerca del ayuntamiento e incluso por simple sospecha, por si acaso. Seguro. ¿Estás bien, Tomás? La pregunta tenía su lado irónico. Ahora lo defendía, pero en otro tiempo, cuando era niño, el alguacil, como todos, se había divertido a costa de Tomás gastándole bromas pesadas. Y afirmó este. De acuerdo, dijo Laudelino. Cada uno a su casa. Es muy tarde para andar por la calle. Vuestras madres estarán preocupadas. Y los dos amigos salieron corriendo, dejando al alguacil y al tonto del pueblo solos en la callejuela. No os metáis en problemas, vociferó Laudelino. G5. Estrella Blanca. Londres, 22 de octubre de 2003. El viento azotaba las copas de los robles, abombándolas y produciendo un movimiento balancín compasado por el ruido de la hojarasca en su pelea por no desprenderse de las ramas. Era una batalla perdida, el viento soplaba con fuerza y cada embestida se llevaba consigo cientos de hojas. Algunas gravitaban en el aire, a la intemperie, en brazos del viento, otras caían al suelo tras girar sobre sí mismas. Dos hombres se hallaban bajo la copa de uno de esos árboles impenetrables, guarecidos del viento y de las miradas curiosas, sin que les importara la lluvia de hojas sobre sus cabezas. Buen trabajo, James dijo Thomas. Gracias, comisario. Aunque las noticias no sean buenas. Un caso con el mismo modus operandi que Castor. En Madrid, hace un año y medio. No me gusta un pelo un hombre mayor asesinado. Anestesiado con una mezcla química cuyo componente principal era PCP, y asesinado por envenenamiento. Es así. En efecto, le inyectaron aconitina en un brazo. Y no se olvide de lo más importante, era un cura. Joder, sí. Un religioso. ¿En qué juego nos hemos metido? No, no me gusta nada. Tendré que hablar con ese inspector de homicidios de la Policía Nacional. ¿Cómo dijo que se llama? Inspector Medina. Max Medina. Tendrá que armarse de paciencia, no habla inglés, ni siquiera lo chapurrea. Y no le agradó mi llamada, lo noté molesto, como si metiéramos las narices en sus asuntos. Al final conseguí hablar con uno de sus ayudantes el cual me pasó por burofax el informe del forense. De acuerdo, James. Muchas gracias. Está preparado. Sí, comisario. Abra bien los ojos, James, y al menor indicio de la alerta. No hace falta que le recuerde lo mucho que está en juego. Usted es nuestro primer sensor. Si tiene que actuar, no dude, y en caso de indecisión, dispare. El aludido asintió al estilo militar y se puso en marcha, saliendo al camino empedrado. Un decrépito vagabundo que rebuscaba en la basura se acercó al comisario. Llevaba una botella envuelta en papel de periódico, una bolsa de plástico y una abultada capucha que ocultaba su rostro. ¿Confía en él? preguntó el vagabundo. Por supuesto. En él y en la gente Elburg. Llevan más de diez años a mi cargo. La parejita. He oído que se acuestan juntos. No diga barbaridades. James está casado. Al resguardo de las horondas y sinuosas ramas del roble, el errante se echó la capucha hacia atrás. Eso no es un impedimento. Usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad, comisario? No se pase, detective. Aún soy su superior. El viento azotó con saña la espalda del vagabundo, levantando su capucha. Michela tiene una hoja de servicios impecable, dijo el comisario. Es una de mis mejores agentes. Esa italiana. Es inglesa, aunque de ascendientes italianos. Nació en Greenwich. Esa italiana fascista mató a un hombre. A un atracador de bancos, aclaró Thomas. En defensa propia. Cumplió con su trabajo. Quedó absuelta. Absuelta y, sin embargo, no condecorada. Ni quiere hablar del tema. ¿Acaso usted no tiene también las manos manchadas de sangre? El vagabundo sonrió. Como quiera, comisario. Se llevó la botella a los labios, siguiendo con su actuación a pesar del cobijo. Pero sepa que se ha hecho muy amiga del ajedrecista. Eso es idea mía. Pues se le ha ido de las manos. No me extrañaría que fuesen algo más que amigos. No siga por ese camino. Al rival, mejor de amigo que de enemigo. Yo suelo aplicar otro dicho, más aprovechan al sabio sus enemigos que al necio sus amigos. Una nueva lluvia de hojas cayó sobre sus cuerpos. El comisario se restregó el pelo con las manos. Es necesario ser tan desconfiado, Andrew. Me limito a cumplir con mi labor lo mejor que puedo. Desconfío hasta de mi propia sombra. Yo confío en usted y me hallo aquí. Uno elige su camino, y... Las últimas palabras de Andrew se las llevó el ruido de un avión que volaba a baja altura. Y a sus amigos, quiso saber Thomas. Eso no es una elección, es un error que sucede. El detective miró a lo lejos, siempre alerta ante cualquier movimiento extraño. Todos somos sospechosos. Ese es su discurso. Hasta que no se demuestre lo contrario, sí. El ruido de otro avión inundó sus tímpanos. Encima esto del concorde, protestó Thomas. El primer ministro no debió otorgar el permiso. No en el día de hoy. Ajeno al comentario del comisario e inmerso en su papel, Andrew se llevó la botella a los labios. ¿Ha visto el disparate de edificio situado al otro lado del Támesis? preguntó Thomas. El detective afirmó con la cabeza. No hacía falta ser londinense para conocer la singularidad del City Hall, diseñado por Norman Foster. En unas horas me espera el alcalde, reconoció el comisario. No me gustaría acudir con las manos vacías. ¿Está seguro de que el asesino en serie aparecerá hoy? Asesino en serie. ¿Quién ha dicho eso? Una eminencia. Daniel Stewart, psiquiatra y criminólogo. Profesor en Oxford. Estoy asombrado, dijo Andrew con desdén. El señor Stewart ha entrevistado a algunos de los asesinos en serie más célebres de la historia y ha escrito diversos libros sobre el tema. Colabora a menudo con la policía. Interesante. Un entrevistador. Busca los mecanismos, las pautas que rigen sus conductas. ¿Y a qué insigne deducción ha llegado sobre Castor? Es un asesino múltiple organizado que planea sus acciones y repetirá hechos. Lo explica tomando como símil una narración, una en la cual el criminal cuenta cosas. Los especialistas lo denominan hablar con la sombra. El detective se carcajeó. Después se acomodó la pistola a la espalda, una Glock 17 de 9 milímetros. No simpatizaba con la vieja Browning que usaban los agentes. La Glock era más ligera, incluso cargada, y se comportaba con seguridad dentro de la funda. Todo lo que tenía que hacer era apuntar y apretar el gatillo. Hay que ver lo que uno aprende en un seminario. Thomas sacó un papel de la chaqueta. Lo desdobló con dificultad debido al viento. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes disfuncionales, leyó en voz alta. Existe una correlación entre los abusos de su infancia, sean físicos, sexuales o psicológicos, y los crímenes que cometen. Es normal que sueñen despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato. Fantasías con elementos muy específicos que luego se manifiestan en sus crímenes reales. Presentan signos de alerta durante la niñez, incendios como medio para destruir cosas, crueldad con animales pequeños que va creciendo hasta torturar y matar a perros y gatos. Stewart añade que una vez que el asesino en serie comienza con sus actos delictivos, no suele parar, no es capaz de controlar sus impulsos homicidas. Nos enfrentamos a un tipo astuto, tal vez el más astuto con quien Scotland Yard se haya topado nunca. Ni los West, ni Sipman, ni Brady se pueden comparar con él. Todos esos asesinos en serie eran unos descerebrados, salvajes que no sabían lo que hacían, que mataban a niños y jóvenes a quienes antes violaban y torturaban. No es nuestro caso. Buscamos a un hombre que mata vuelve a matar y continuará matando si no se le detiene, un asesino sin ninguna relación con la víctima y que carece de móvil, que envenena por placer, para conseguir fama y notoriedad. Y lo que más me preocupa es que para tender sus trampas ha necesitado meses, años quizá, de preparación. Es un hombre paciente que ha sabido esperar el momento. Por ahí deberían empezar sus expertos, por el origen, todo acto delictivo y repetitivo tiene un principio, investigar por qué ha salido de su madriguera ahora y no antes, qué lo ha motivado a actuar, cuál ha sido el factor que ha encendido la mecha. Lo demás, lo que dice su experto, es pura patraña. Hoy en día muchos casos se resuelven gracias a la ayuda de esos expertos, a sus deducciones. El vagabundo eventual negó con la cabeza y volvió a darle otro sorbo a la botella. Suena muy triste. Lo triste es que, debido a la publicidad de sus acciones, saldrán imitadores, se lamentó el comisario. Aún estamos a tiempo, dijo Andrew mientras se tapaba la cabeza con la capucha. Lo atraparé aunque sea lo último que haga. Le estrujaré el cuello con mis propias manos. Otro avión surcó de nuevo el cielo londinense. Y después desaparecerá, murmuró Thomas. El viento le agredió en la cara agachó la cabeza sin reducir el paso. Se apretó la peluca. El largo cabello azabache se movía a uno y otro lado, de forma similar a como lo haría si viajara en moto a gran velocidad. Maldita sea, juró para sí. Podría haber elegido otro disfraz, quizá otra peluca menos voluminosa, aunque había acertado con los pantalones vaqueros, desechando la primera idea de una falda ajustada. Miró hacia atrás. Ansioso por hallar a un perseguidor, al verdugo, alguien de pelo corto y mirada gélida, ataviado con una gabardina. Desde que lo descubrió persiguiendo al ajedrecista, lo acompañaba en sueños oscuros, de calles angostas, con una lluvia torrencial que salpicaba las imágenes, con gentes de risas incontroladas y una luz roja intermitente al fondo, y en todos esos sueños, el hombre de la gabardina, su fantasma, portaba una pistola y todos tenían un final idéntico, él caía abatido por un disparo en la cabeza, pero no moría al instante, notaba el suelo frío y mojado, la sangre del cerebro nublándole la vista y al hombre acercándose, riéndose, hasta que vislumbraba, entre gotas rojas, sus zapatos pegados a su rostro inerte. Luego despertaba entre sollozos, empapado en su propio sudor. Con manos temblorosas encendía la luz de la mesilla y solo entonces desaparecían las risas, la lluvia, el rojo que teñía los zapatos. Volvió la vista al frente y al fondo distinguió, rodeados de taxis y autobuses turísticos, los doce torreones que componían la Torre de Londres. Se paseaba inquieto, describiendo círculos pequeños. El nerviosismo aumentaba con cada hora que pasaba. La mañana había transcurrido sin sobresaltos. Tomó el walkie-talkie y se puso en contacto con su hombre de confianza. Llamando al lobo rojo. Zorro al habla. Operación estrella blanca. Responda. Cambio. Tras un breve instante, el Walki rugió. Aquí lobo rojo. Todo en orden. Sin novedad. Cambio. Diga lo que ve, Lobo Rojo. Cambio. Tres niños accediendo al recinto, una pareja tras ellos, un sospechoso a la espera, una mujer en... El viento arreció y el ruido de las copas de los árboles le impidió escuchar el resto. De acuerdo, Lobo Rojo. Mantenga su posición. Cambio y corto. Oído, zorro. Cambio y corto. El comisario escondió el walkie en el interior de la chaqueta. Tras un instante de pausa, reanudó su paseo circular. Se ubicó en la fila de turistas. Otro avión supersónico surcó el cielo, y varios levantaron la vista. Tras 15 minutos de espera le tocó el turno. Mostró su mejor sonrisa, procuró que sus pechos no pasasen desapercibidos y solicitó una entrada individual. El chico le devolvió la sonrisa y le suministró con gentileza el tique. Nada de extraño respecto a otras visitas. Un adolescente atendiendo. Turistas haciendo cola para entrar. Al guardar el billete en el bolso, reparó en la persona que se hallaba detrás del chico, un hombre alto y robusto, de tez blanquecina, que parecía hablar por un walkie -talkie. Lo observó de reojo, intentando no llamar su atención y accedió al interior del recinto. Sentía la pujanza del viento en la capucha. La tela se le pegaba a las orejas y le impedía captar los sonidos exteriores. Con los guantes roñosos rescató una piel de plátano de la papelera y, después de olerla, la guardó en la bolsa de plástico. Debía realizar verdaderos esfuerzos para mantener la bolsa entre las manos. Ojeó a uno y otro lado de la torre blanca, Archivando en su mente a la gente que entraba y salía. De momento, nada sospechoso. Todo en calma. El frío en los pies y la vestimenta andrajosa le hicieron rememorar su periplo de niño huérfano por Europa, hambriento, aterido y asustado. También recordó su adiestramiento militar y su incursión en el ira. Consiguió infiltrarse tras una dura prueba, matar al anterior topo con sus propias manos en presencia de los lugartenientes del grupo terrorista. Por supuesto, nunca escribió un informe, se culpó del asesinato a un antiguo dirigente del comando. El nombre en clave lo eligió él mismo, Aspid, y se convirtió en el mejor hombre de la policía británica y en un auténtico quebradero de cabeza para el IRA. Después prefería no recordar, el paso de los años lo convirtió en un mueble antiguo que estorbaba. Se ha ganado un merecido descanso, le dijo su superior con la carta de cese en la mano. Al parecer, sus métodos y formas no gustaban en el mundo moderno. Pero cuando Scotland Yard lo llamó para pedirle consejo, no lo dudó ni un segundo. Salió de su retiro en Cardiff y volvió a la acción. Sabía que Tony había tenido su parte. El primer ministro le debía un favor, y no pensaba defraudarlo. Estiró los brazos. Presentía que Castor se hallaba cerca. Un hilillo de saliva le surcó la comisura de los labios. Se limpió con la propia lengua, no deseaba llevarse a la boca aquellos guantes infestados de gérmenes. Cualquier estúpido virus podría importunar su robusta salud, y en estos momentos una enfermedad que lo postrara en cama resultaría fatal. Una mujer morena que se acercaba mordisqueando una manzana mostró un gesto de repulsa al verlo. Él, sobreactuando, le sacó la lengua. Verdaderamente, la mujer era muy hermosa. Ella no se amilanó y no cambió su rumbo. Pasó a su lado y arrojó con despecho los restos de la manzana a la papelera al tiempo que le lanzaba una mirada penetrante. El hombre del walkie no lo asustó, pero lo puso en guardia pura rutina, se dijo, estará comprobando algún mecanismo, algún procedimiento banal. Continuó caminando con paso firme hacia la torre blanca. Fiel a su plan, sacó una manzana del bolso y le dio un par de mordiscos. Andar con naturalidad, sin levantar sospechas, realizando algo tan cotidiano como comer fruta. Ahí residía el truco. Los imitadores burdos, cinéfilos empedernidos, Vestirían de oscuro, con gafas de sol y no cesarían de mirar a todos lados. Lo ideal era comportarse con normalidad, como una turista más. Ya saboreaba el atentado. Había colocado suficiente fosgeno líquido como para que la capilla de Saintión de la Torre Blanca, esperaba que repleta de turistas, desapareciese bajo una nube de humo. Lástima que debiera acercarse lo suficiente para activar el dispositivo. Luego tendría 15 minutos para escapar, tiempo de sobra para tomar un Black Cabrumbo a la plaza que debía su nombre a la batalla de Trafalgar, la que dio inicio a la decadencia de la gloriosa Marina Española. Le gustaban esas coincidencias. Y la bicicleta seguía atada con una cadena en un lateral de la entrada, a la espera de que él la usara. Siempre una huida alternativa. Nada sujeto a la improvisación. Cuando quiso darse cuenta ya estaba a las puertas de la torre blanca. Apretó el paso, con andar firme y sereno. Un vagabundo depravado le enseñó la lengua. Pasó a su vera, arrojó el corazón de la manzana a una papelera y deseó volver a verlo en otras circunstancias. Iba a meterle esa lengua por el prepucio. Al darle la espalda, un escalofrío le recorrió el cuerpo de pies a cabeza conocía aquel rostro de mirada fría, era el que lo hostigaba en sueños, aquel que vislumbró tras el escaparate de la hamburguesería situada frente a la comisaría. Solo había padecido esa mirada una vez, pero la recordaba como si fuese suya. El chubasquero y las ropas haraposas lo habían confundido en un primer instante. Aquel viejo vagabundo era el hombre de la gabardina, aquel que perseguía al ajedrecista. Su ejecutor. Aquellos ojos marinos no engañaban. No había lugar para la duda. Se llevó una mano al cabello, temiendo que la peluca se le desprendiese de la cabeza por la fuerza del viento. Todos los miedos se hicieron uno, y un terrible temor a ser descubierto lo embriagó. Se sentía observado, igual que un animal de feria, un monstruo exhibido al público a cambio de un puñado de libras como si estuviera encima de un escenario y un foco siguiese todos sus pasos. Veía espías, micrófonos, cámaras por todas partes. Era posible que alguien estuviese señalándolo a través de un monitor. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Había subestimado a sus rivales. Había juzgado que sería muy fácil, colocar una bombona de gas, ponerse una peluca y accionar el dispositivo nada más lejos de la realidad. Con andar tranquilo y un gran revuelo interior, pues sus pies querían correr y su sentido común pedía serenidad, dobló en la primera esquina y respiró aliviado al salir del alcance visual del vagabundo. Tras un paréntesis de quietud, apoyada la espalda en una pared, se puso de nuevo en movimiento. Entró en el primer servicio público de señoras que vio. Tardó diez minutos en salir. Nuevas dudas lo asaltaban. Seguía viendo cámaras en cada rincón, miles de ojos que lo contemplaban al tiempo que, en la sala de control, un dedo acusador lo señalaba mientras le explicaba a alguien su cambio de imagen. Al acercarse a la salida comprobó que el hombre del walkie permanecía en el mismo lugar. No reparó en él, en ella, la miró con ojos vacíos, más pendiente de la voz del walkie que de lo que veía. Y tampoco lo hizo el chico de la taquilla, solo se acordaban de la morena de pechos grandes, nadie prestó atención a la rubia de pelo corto y pechos exiguos que abandonaba presurosa la torre de Londres. El comisario seguía caminando en círculos, refugiado bajo el árbol frondoso. Cada minuto que pasaba sin noticias se ponía más nervioso. En su mente se dibujaba, una y otra vez, Aquella extraña bombona de gas que sustituía a un extintor de CEO Super Índice 2 y que tan astutamente había descubierto Michela. En realidad había sido uno de los empleados de la torre que la acompañaba en el registro, y aunque ella se negó, al final claudicó ante la insistencia del comisario de que se apuntase el tanto. No le vendrían mal unos puntos extras, desde el caso de Castor, el ambiente en la comisaría se había enrarecido. Los de asuntos internos no paraban de inmiscuirse en todo lo que hacían, buscando culpables. Sacó una vez más el walkie, llamando al lobo rojo. Zorro al habla. Operación Estrella Blanca. Responda. Cambio. Al habla lobo rojo. Diga. Cambio. ¿Alguna novedad? Cambio. Negativo, zorro. Todo en orden. Mucha gente entrando y saliendo del recinto. Cambio. Está bien. Cambio y corto. Mierda, protestó, a la vez que la voz del Walkie se despedía. No podía quitarse de la cabeza el enunciado del informe: fosgeno, un gas que a temperatura ambiente es venenoso. En el interior de la bombona el gas se encontraba enfriado y presurizado, es decir, Confinado en estado líquido, pero cuando Castor lo liberase de la bombona, el fosgeno líquido se transformaría en un gas letal para la vida humana. Incoloro, de olor apenas perceptible y más denso que el aire, se propagaría por el suelo de la capilla de Saint-Tion. Una auténtica catástrofe. El informe no dejaba lugar a la duda. Irritaba los ojos y la garganta, provocaba la muerte por fallo pulmonar. En 1915, los alemanes liberaron toneladas de gas envasado en cilindros, combinado con cloro, sobre las tropas británicas apostadas en Bélgica. Los aliados se referían a esta combinación como estrella blanca por las marcas pintadas en los cilindros. Se trataba, sin contar el gas mostaza, del agente químico que más muertes provocó en la Primera Guerra Mundial. A casi 50 metros de altura, apoyado en una barandilla del pasillo peatonal elevado que unía las dos torres góticas, contemplaba el horizonte. Los ruidos del exterior, del viento, que soplaba con fuerza, y de los cuatro motores Rolls-Royce del último Concorde que se perdía en lontananza le llegaban amortiguados gracias al cerramiento del pasillo. La rabia bullía en su interior. Asumía que la policía estaba siempre al acecho, intentando averiguar sus próximos movimientos, por lo que solía variar itinerarios, costumbres, hábitos. Y a pesar de tanta precaución, de tantos preparativos, casi se había dejado atrapar como un ingenuo, un final ridículo para su historia, y para lo que pretendía ser. Si pudiese, se daría de cabezazos contra una pared para escarmentar. Se preguntaba cómo habían sido tan astutos para hallar la bombona en la torre blanca pero tan ingenuos como para no averiguar el siguiente paso. Al fin y al cabo, ¿cuántos edificios con torre había en Londres? ¿Y de cuántas torres disponía su rival? ¿O es que acaso no pensaban perder ninguna de las dos torres? Por eso, cuando abandonó la torre de Londres, no titubeó. Ya idearía otro atentado para cuando capturase la otra torre. Al día siguiente quizá fuese tarde, pero en ese momento, con medio Scotland tendiéndole una trampa a escasa distancia, el puente de la torre resultaba perfecto. Por la jugada realizada desde el Ciber sabía que eran rápidos, aunque no lo suficiente. Contempló furioso los edificios lejanos, altos, negruzcos, la cúpula de San Pablo, más cerca, en la ribera septentrional, la arboleda que rodeaba la torre de Londres, donde estaban aguardando su presencia. Pero también reparó en la calle que bordeaba el Támesis, repleta de viandantes, y, bajo sus pies, la navegación del que en su día fue un río de gran actividad comercial. Ya no surcaban sus aguas los buques mercantes cargados de porcelana y te procedentes de Oriente, de tabaco y aceite de América, de azúcar y ron de las Antillas, de sebo y hierro del Báltico. Sin embargo, la navegación seguía siendo fluida y constante, con los yates. Los ferries, las lanchas inmersos en su ir y venir mientras el destructor HMS Belfast permanecía anclado como museo flotante después de 32 años de servicio. Persiguió con la mirada los seis cañones de las dos torretas triples apuntando al monumento conmemorativo del gran incendio de 1666. Río con sarcasmo. El alfil de casillas blancas a tiro. En realidad, el destino resultaba caprichoso. Examinó, a la izquierda del puente, el City Hall, otro de sus objetivos, desconocía cuánto se habían gastado en construir aquel edificio tan moderno, pero se arrepentirían durante toda su vida. Observó el movimiento de personas y de las aguas turbias, que formaban remolinos y seguían su curso. Mirando el horizonte, maldijo al dios en el que no creía. La policía no dispondría de otra oportunidad semejante para atraparlo. Antes se arrojaría por el puente. No volvería a ser tan mentecato. Se sumó con gran ímpetu al siguiente grupo de turistas. Una mujer rubia, atractiva, que viajaba sola. Se confundió entre ellos, como una más, y no le hizo falta fingir para escuchar al guía. Atendió con sumo interés las explicaciones sobre la construcción del puente móvil a finales del siglo XIX su necesidad para unir las dos partes de la ciudad, el laborioso diseño, las consecuencias para los mercaderes, el engranaje de apertura al paso de los barcos, su salvación del gran incendio, las peleas entre bandas y miles de historias más. Se encontraban en la Torre Sur, la otra permanecía cerrada por razones de seguridad. Hasta en eso tuvo suerte. Días atrás, valiéndose del puesto de señora de la limpieza que había conseguido tras un desafortunado accidente de la trabajadora anterior, había escondido en el cuarto del material el maletín que con tanto cariño había preparado en casa. Al llegar a la sala de exposiciones, disfrazado de rubia, muy lejos de la mujer morena, ojerosa y de ropa discreta que acudía a limpiar de madrugada, le temblaba el pulso y rugía de furia. Miró a su alrededor, una mujer con una criatura en brazos, un señor con bombín y bastón, dos chicas de la mano que mascaban chicle, algunos franceses gritones, un corrillo de japoneses que sacaban fotografías y unos pocos nativos que atendían al guía. Todos iban a salvarse, incluido él, era el último grupo que visitaría en días, quizá meses, el puente de la torre. Tal vez nunca más lo abriesen al público. Con el paso de los años se lo podrían contar a sus nietos, que compartieron la última visita guiada con un célebre asesino y escaparon de una muerte segura. Cuando el grupo se encaminó a la siguiente sala, fue rezagándose. Se agachó y simuló atarse los cordones de una de las zapatillas. Al incorporarse, los turistas japoneses que cerraban el grupo desaparecieron por la salida. Con tranquilidad se acercó a la puerta del cuarto del material, oculta tras un biombo. Abrió con la llave que le habían dado el primer día de trabajo y sacó el maletín. Rompió el precinto y luego agitó el maletín con las manos. Lo escondió debajo de un banco, frente a un mural con fotografías que contaban la historia del puente. En un par de horas, la mezcla del polvo con el alcohol haría su efecto y liberaría un gas letal que en su recorrido a la estratosfera se cobraría decenas de vidas. Según sus cálculos serían las vidas del penúltimo grupo del día, aunque si fuesen las del último tampoco le molestaría, casi mejor. Había llegado justo a tiempo para activar el gas, pero ni siquiera la doble suerte aplacó el malestar consigo mismo. H5. La caída de Bilbao. North Stoneham, 19 de junio de 1937. El campamento de Stoneham se convirtió en un oasis en medio del desierto en el que vivían inmersos todos los niños. No obstante, la mayoría de ellos, arrancados de sus hogares a causa de la guerra civil, se resistían a ser educados por extraños y levantaban una barrera mental que ni siquiera los profesores españoles lograban salvar. Henry Brinton, el director, no paraba de rehusar propuestas de familias inglesas dispuestas a acoger niños sobre la base de que no había forma ni medios para controlar y garantizar su cuidado fuera del campamento, no existía un organismo dedicado a investigar las solicitudes de las familias, y respondía por carta que todo era eventual, el final de la guerra estaba cercano y no era aconsejable separar a los niños de su grupo, máxime cuando el idioma aún resultaba extraño para la mayoría. Aritz aún se mostraba ausente ante el entorno, apenas se relacionaba y permanecía ajeno a todo lo que gravitaba a su alrededor, lo único bueno del campamento era que no había colas para comprar alimentos, ni hombres subidos a camiones de camino a la guerra, ni sirenas anunciando bombardeos, ni milicianos ordenando a la gente que bajase a los refugios. Sin embargo, echaba de menos a su madre y a menudo miraba la fotografía que guardaba en el bolsillo. Nunca se la mostraba a nadie, porque Ander, su calde, era huérfano, y ese dolor interior no lo apaciguaba la paz reinante en el campamento ni tampoco el buen ambiente que había entre los niños. Varias veces había hablado con el andereño Iriondo, el maestro más viejo de aquellos que vivían en el campamento. Su discurso se lo conocía de memoria, la máxima directriz era el respeto, los costes del campamento los sufragaba en su mayoría el gobierno vasco y se les insistía en el respeto a las costumbres y tradiciones de Inglaterra y de sus habitantes. Debían demostrar que el pueblo vasco era serio, digno y democrático. Al andereño, que procedía de Hernani, le sobraba bastante mala leche. Como todo buen vasco, hablaba de frente y sin tapujos. Por eso su primera frase aquel día, cuando Arid se presentó a protestar una vez más, fue. Discordancia y no me vengas con niñerías. Aquí tienes echea, comida caliente, unas personas que nos han acogido. Henry y todos los voluntarios están haciendo un esfuerzo tremendo para mantener abierto este campamento. Tenemos que estar agradecidos, y no debemos defraudarlos. Ya sé que echas de menos Bilbao, pues yo también añoro mi tierra, pero uno debe aprender a cambiar de residencia. Goazen Mutil. Aurrera. Los vascos descendemos de un pueblo nómada, un pueblo que nos legó el euskera, su carácter indómito, su cabezonería, su ahínco para superar las adversidades. El andereño lo interrogó con la cabeza. Arit soltó un débil bay, aunque la comida inglesa era rara, siempre hacía mal tiempo y él dormía en un colchón de paja. Pues arriba ese ánimo, Ander. No quiero verte ali caído. ¿Qué pensarán tus tíos si les decimos que no comes? Me imagino que no deseas preocuparlos. Tienen que verte fuerte y sano cuando vengan a visitarte. Ambos sabían que eso jamás sucedería. Gulert Zenne y Ais. Todos hemos perdido a alguien en esta estúpida guerra. Piensa en tu hermana pequeña. Begoña necesita que la cuides. Y recuerda siempre, tu patria no es donde naces, sino donde puedes vivir libre. Después del sermón, Arid seguía sin entender qué estaba pasando, pero salió convencido de que ganarían la guerra. El regreso desde el exilio se acercaba. Por eso tampoco entendió las noticias del exterior. El Habana volvía a partir de Santurce con otros cuatro mil y pico niños a bordo. A su llegada a Burdeos, un grupo de casi mil quinientos niños fueron trasladados a otro barco, el buque francés Sontay, con destino al puerto de Leningrado. Todo se aclaró, y se derrumbó, a la semana de visitar al andereño con las nuevas y desesperanzadoras noticias procedentes del exterior. A punto de cumplirse un mes de la travesía en El Habana, Bilbao caía en manos de las tropas sublevadas. Lamentamos mucho que las tropas enemigas estén ahora en Bilbao, crepitó una voz en inglés por el altavoz de una furgoneta. Un sacerdote fue el encargado de traducir la mala noticia. El resto del anuncio se ahogó en gritos de dolor. Una marea de histeria colectiva invadió el campamento. Atacaron al sacerdote y apedrearon la furgoneta. Decenas de niños hicieron la maleta y huyeron, buscando un aeropuerto para subirse a un avión que los llevase de regreso al País Vasco. Hubo que llamar a la policía para evitar la fuga masiva de los niños. A medianoche aún faltaban cerca de 300. A algunos se los había encontrado a cuatro millas de distancia, entre ellos estaban Begoña y su mejor amiga. Pero lo peor estaba por llegar. Arid fue uno de los cabecillas de la sublevación. Junto a dos chicos más, comenzó a alborotar las tiendas de los más pequeños después de escuchar a un adolescente de Boina Calada que, encaramado encima de una mesa, arengaba a los demás. Tenemos que luchar, hacerles saber que no pueden encerrarnos en un campamento de veraneo y pretender que sonriamos y seamos felices. Yo quiero regresar. Estamos aquí mientras queman nuestras casas. Mientras asesinan a nuestros padres. Gora Euskadi. Gora Euskadi. Euskal Herria Ascatasuna. Media hora después, las camas se sacaron al exterior y las mesas y sillas se apilaron en barricadas. Algunos fueron más allá y se lanzaron a romper los postes de luz, a deteriorar la cantina, a rasgar las tiendas de campaña, a derribar las vallas de madera. Aritz avanzó a hurtadillas entre las tiendas, una sombra que se movía en la oscuridad y aprovechaba la algarabía reinante en el campamento. Alcanzó el despacho del andereño hiriondo en pocos minutos. Se asomó a la ventana para comprobar que no había nadie. Por la puerta entreabierta se perfilaba una sombra alargada en el pasillo. Arrojó el cóctel Molotov al interior y salió a la carrera. Desde la otra punta del campamento contempló las llamas que se elevaban al cielo cuajado de estrellas. Aunque el humo no era tan negro, le recordó a Guernica. A6. Bobby Fischer. Londres, 22 de octubre de 2003. Cada vez permanecía más tiempo encerrado en la lujosa habitación del hotel, su particular escondite. El desayuno se lo había saltado, y la comida consistió en un par de sándwiches de salmón ahumado que solicitó por teléfono al servicio de habitaciones. Temía las noticias del exterior provenientes de la pequeña televisión de plasma situada frente a la cama. Después de su última jugada les correspondía el turno a las blancas, capturar la torre. Asesinar. Una idea le retumbaba en la cabeza, al igual que cuando se le ocurría una variante nueva, y no podía sacársela de encima. Si un caballo equivalía a tres peones, una torre equivalía a cinco peones. O debería decir a cinco muertos. Sin embargo, el mundo seguía con su lento discurrir, inmune a su desasosiego. Las noticias televisivas versaban sobre el último vuelo del Concorde, British Airways retiraba su flota y lo celebraba con vuelos conmemorativos que llevaban a bordo a personalidades del mundo de la aviación y expilotos del Concorde. Sobrevolaba Londres en círculo a baja altura para después aterrizar en el aeropuerto de Heathrow. La aeronave supersónica, que nunca había llegado a recuperarse del fatídico accidente del año 2000 en París, pasaba a la jubilación forzosa. Una lástima. En los años 90, el Concorde fue su principal medio de transporte para viajar a Estados Unidos. ¿Cuántos viajes a bordo con un pequeño tablero magnético de ajedrez sobre la bandeja, analizando variantes y buscando mejoras en las aperturas? De hecho, su novedad más famosa en la variante Scheveningen la descubrió durante uno de esos vuelos entre los aeropuertos de Charles de Gaulle y JFK. Tal vez también a él le tocaba retirarse si el avión más rápido de pasajeros se retiraba de la circulación, porque un ajedrecista insignificante como él insistía en permanecer en órbita. Se levantó de la cama, ojeroso, con la camisa sobresaliendo de los pantalones. Apagó el televisor. Descorrió las cortinas. El color del atardecer teñía el cielo y los londinenses aún correteaban por las aceras. Desde su ventana barroca del segundo piso del hotel, Arturo observó el paso de las horas, impertérrito, como quien espera el desenlace final, sabedor de que no tiene nada que hacer, de que todo está vendido, de que el tumor diagnosticado no tiene cura, de que ha perdido todo su dinero en la carrera número 7 o de que su mujer lo ha abandonado por el vecino. Estaba a merced de los acontecimientos. Castor, Tomás, Andrew y el resto de los comediantes que actuaban en la sombra, ordenaban, disponían y deshacían a su antojo mientras él, la marioneta, permanecía en el centro del escenario, a la vista del público, sonriendo cuando las cuerdas atadas a su boca se tensaban, protestando frente a una silla vacía, caminando a lo largo de un sendero invisible, bailando al son de la música. Alguien golpeó la puerta con los nudillos, con suavidad, no como acostumbraba el inoportuno botones. En la calle, un taxista estuvo a punto de atropellar a un transeúnte despistado. Lo increpó asomando medio cuerpo por la ventanilla, tocando con frenesí el claxon. Solo un par de personas mostraron interés, un par de personas y un nuevo vagabundo de la zona, uno que no apartaba la vista de un balcón del segundo piso del RIZ, uno que escondía una Glock en la espalda. Un nuevo golpeteo. Se dirigió a la puerta arrastrando los pies al tiempo que bostezaba. Se pasó una mano por el cabello, a modo de peine, y se arregló la camisa. Al pasar junto a la cama, plegó el tablero japonés y lo guardó en el primer cajón de la mesilla, al fondo, junto al Colt Peacemaker. Cuando el visitante reanudaba su débil llamada, abrió. Era Michela. Arturo retornó a su posición en la ventana. Entiendo que puedo pasar, dijo la agente. Entró en la habitación y cerró la puerta. Vengo de la Torre de Londres. De momento no hay noticias. El transeúnte amenazaba ahora con el puño al taxista, quien había subido el vehículo sobre la acera y abría la puerta para bajarse. No sé si eso es bueno o malo. La bombona está desactivada desde hace días, pero el conejo no viene a por la zanahoria. Andrew piensa que nos ha descubierto pero el comisario aún mantiene la esperanza. Tanto el taxista como el viandante, con las narices casi tocándose, se increpaban sin que ninguno se atreviese a llegar a las manos. ¿Y qué piensan hacer? Mantener la vigilancia mientras el caso siga abierto, y a partir de mañana doblaremos la guardia en los edificios más emblemáticos de la ciudad, un profesor de Oxford a quien consultamos a menudo opina que busca notoriedad, y para ello un monumento, un museo una iglesia cualquier edificio repleto de turistas resulta lo más indicado me imagino que andrew estará que bufa tenía muchas expectativas de cazar hoy al conejo corrió la cortina y se acomodó en uno de los sillones chester de la suite michela hizo lo propio en el otro quizá hoy no era el día aunque se cumple una semana del sacrificio de torre se llevó una mano a la boca tapando un bostezo. Michela se fijó con detenimiento en el ajedrecista y lo que vio no le agradó, despeinado, con la camisa arrugada y esa barba incipiente en el rostro. No tiene buen aspecto, maestro. Debería dormir más. No se preocupe tanto por el caso ni por sus consecuencias. Usted está haciendo todo lo que puede, me atrevería a decir que incluso más. Perdone mi falta de hospitalidad. Desea tomar algo. Whisky, ginebra. O quizá un porro de marihuana, estuvo tentado de añadir. Nunca había probado las drogas y siempre había una primera vez. Quizá así pudiese olvidar. Quiere emborracharme. La vieja táctica de seducción. No negó Arturo, sonriendo. Los españoles empleamos otros recursos. No lo dudo. El ajedrecista estiró piernas y brazos. Los primeros meses en el cuerpo lo pasé fatal, reconoció Michela. No podía desconectar, siempre revolviendo fotos, repasando pruebas, releyendo informes. Me llevaba el trabajo a casa, en mi cabeza, bien archivado. Fue un calvario. El ajedrecista volvió a bostezar. Lo aburro. Michela parecía ansiosa por acabar cuanto antes. Tengo un poco de modorra, pero continúe, por favor. La escucho. ¿Cómo solucionó su problema? James. Un buen hombre, un gran amigo, tendría que conocerlo mejor. Sin darme grandes consejos, me escuchó y me apoyó con el martirio que suponía cada caso de homicidios. Alguien con quien hablar, no es eso. ¿Y qué le pasa con el comisario? Parece que tienen viejas cuentas pendientes. Olvídese, ya le dije que no es asunto suyo. No he venido hasta aquí a estas horas para hablar de mí, sino para hablar con usted y ver si necesita ayuda. Tras un breve periodo de silencio y un bufido, el ajedrecista dijo: No puedo dejar de pensar que tengo en mis manos la vida de personas inocentes. Estoy harto de que todos los días del mañana sean un tormento, harto de no poder olvidar todos los días del ayer. Sea a qué se refiere. Cuando empecé en el cuerpo, los casos me angustiaban. No era solo por las víctimas ni por los verdugos, que también, lo peor era esa sensación de no saber nunca qué pasaría si adoptaba una u otra medida, si la investigación seguía el camino correcto o se dirigía hacia una carretera cortada enderezó la espalda sobre el sillón. Al cumplir el primer año de servicio tuve que disparar a un atracador de bancos durante una persecución. El ladrón murió a las pocas horas en el hospital. ¿Tuvo problemas después? No, aunque el mayor problema ya lo tenía. Había matado a una persona. Lo superó. Claro mintió Michela. Lo tenía estigmatizado en la conciencia. Por eso vetó la propuesta de condecoración. Lo que peor llevo yo es ser consciente, reconoció Arturo. Uno cree que juega una simple partida de ajedrez, y... Lo mejor es no darle más vueltas al asunto. De nada sirve preocuparse por el que sucederá. Imagínese un viajero que camina por una pendiente y al fondo ve una curva. El viajero lleva una maleta pesada a cuestas. Está exhausto, Va con las fuerzas justas, pero también está inquieto, desea saber qué hay detrás de esa curva. Siempre puede aumentar el ritmo de su vida, pero lo importante es lo que hay en el camino, antes de la curva, el presente, allá por donde camina. Tal vez nunca llegue a tomar la curva, de modo que por qué preocuparse. Por qué conjeturar con lo que hay detrás de ella. Detrás de la curva habrá lo que tenga que haber. Puede ser un alcázar, una iglesia, el mar, o quizás solo sea la continuación del camino, otra curva y luego otra. Los sonidos de bocinas, sirenas, de gente que gritaba, de la vida exterior se hicieron más intensos. Habrán atropellado a alguien, se dijo el ajedrecista. Comenzaba a encontrarse mejor. Por fin una conversación de altos vuelos, acorde con su intelecto si me permite. Michela sacó la Browning del cinto y la depositó sobre la mesilla de centro. Al viajero solo debe importarle el camino. La única certeza que tiene, su realidad, es que se encuentra detrás de la curva. Una bonita historia. Me recuerda al mito de Sísifo. La saqué de una poesía. Arturo guardó silencio unos segundos. Ahora yo le contaré una historia verídica, dijo ha oído hablar de un ajedrecista norteamericano llamado Bobby. La gente negó con la cabeza. Apagó el busca y lo dejó sobre la mesa, junto a la pistola. Las historias sonaban mejor sin interrupciones. Robert James Fisher, alias Bobby, nació en 1943 en Chicago. Fue un niño prodigio. A los seis años aprendió a jugar al ajedrez. A los 14 ya era el mejor de su país y a los 15 se convirtió en el gran maestro más joven de la historia. Su cenit llegó en el año 72, cuando se proclamó campeón del mundo al derrotar a Spassky. El encuentro se disputó en Reykjavik y se conoce como el Match del Siglo. Spassky tuvo una infancia traumática. Natural de Leningrado, antes de que los alemanes sitiaran la ciudad lo evacuaron junto con miles de niños a un orfanato donde vivió los años de la guerra rodeado de hambre y miseria, y se dice que eso lo dotó de un carácter luchador e infatigable. Hasta que apareció Bobby. Spassky ganó la primera partida, la del peón envenenado, en la que Bobby capturó un peón de torre y su alfil de casillas negras quedó atrapado. También ganó la segunda, esta vez por incomparecencia del norteamericano. Con 2 a 0 en el marcador y Fischer peleado con la organización, parecía que el match tenía un claro ganador. Pero, tras acordarse que la tercera partida se disputaría a puerta cerrada y que se suspendería la filmación por el supuesto ruido que hacía la cámara, el match se reanudó. Y Bobby ganó la tercera partida, y la quinta, la sexta, la octava. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el campeón del mundo no era un soviético. El capitalismo había vencido al comunismo. En aquellos tiempos, si los estadounidenses ponían un satélite en órbita, los soviéticos montaban una estación espacial, si los estadounidenses mostraban su potencial militar, los soviéticos organizaban un grandioso desfile en la Plaza Roja. Nadie quería quedarse rezagado. Es verdad. La carrera armamentística y espacial. La época de la Guerra Fría. Arturo asintió con la cabeza. Boris Spassky, niño mimado del Kremlin y apadrinado por el KGB, nunca se recuperó de la derrota y, si bien siguió compitiendo, nunca volvió a disputar un campeonato del mundo. Cayó en desgracia, y en la década de los 80 se nacionalizó francés. En cambio, Bobby se convirtió en un héroe nacional. Nixon lo recibió en la Casa Blanca, y allí donde viajaba era idolatrado, agasajado como un dios. Sin embargo, su mente no respondía con la misma precisión y equilibrio en la vida cotidiana, y los homenajes no hicieron más que agudizar ese desequilibrio. Su carácter excéntrico y su obsesión por el ajedrez lo convirtieron en una persona maniática que rayaba la locura. Ahora que lo dice, alguna vez leí algo en la prensa sobre ese famoso y alocado ajedrecista americano. Vagos recuerdos. En el exterior, las farolas fueron encendiéndose una tras otra, como si una hada fuese tocándolas con su varita mágica. Los coches comenzaron a instigar con sus faros. Los comercios bajaron las persianas. El gran Bobby. Sus partidas son verdaderas obras de arte. Sin apenas errores. Su apertura favorita con blancas era la Rui López, el tormento español. Me suena. En el Tratado de Grau se describen varias partidas. Creo que era, mover el alfil blanco en la cuarta jugada, al lado del caballo negro. Casi. Es en la tercera jugada. Aprende rápido. La gente se removió orgullosa en el sillón. Aunque llegó un poco tarde para abrirme paso en el mundo del ajedrez. Todos los ajedrecistas famosos fueron niños prodigio. Bobby estaba obsesionado con el ajedrez, y esa obsesión se volvió enfermiza con el paso de los años. Dejó de competir. Desapareció de la vida pública. Sufría manía persecutoria. A la siguiente defensa del título, tres años más tarde, contra Karpov, no se presentó. ¿Qué sucedió? No llegó a un acuerdo con la FIDE sobre las condiciones del match. Pero usted cree que esa no fue la verdadera causa, no es así. Algunos ajedrecistas aseguran que Bobby tenía miedo de Karpov, de su gran preparación. El soviético contaba con todo un séquito de ayudantes a su disposición, mientras que él llevaba tres años retirado y estaba solo. Pensaba que iba a perder y puso demasiadas pegas para disputar el campeonato. Arturo Carraspeó, como si estuviese molesto con su propio comentario. Tampoco eso se lo cree, cierto. La prensa publicó que su madre era una espía que trabajaba para los rusos y que aprovechaba los viajes de Bobby a la Unión Soviética para pasar información. Se rumoreó que, por orden de Kishan Yar, la CIA lo quitó de en medio. Otras fuentes señalan que fue Nixon, en sus últimos días de mandato, quien dictó la orden. El caso es que Bobby, perturbado y descontrolado, se volvió demasiado peligroso para los norteamericanos. Entonces, ese campeón del mundo a quien usted ganó de niño nunca llegó a jugar con Bobby. En efecto. Karpov se clasificó para disputar la corona contra Bobby y se le concedió el título de campeón por incomparecencia del rival. Debido a la retirada de Bobby pude jugar con Karpov en Cáceres, ya que este recorrió medio mundo disputando torneos para demostrar que se merecía el título de campeón. La historia no es justa con Karpov. Siempre se le recuerda por no haber jugado contra Bobby. Claudicó a mediados de los años 80 contra un jovencísimo Kasparov. El ogro de Bakú. Otro fenómeno del ajedrez mundial, que desde entonces reina en lo más alto. Y llegamos al presente. ¿Dónde usted derrotará a Kasparov? Arturo arqueó los labios y negó con el dedo índice. Me parece que se me está pasando el arroz. Los jóvenes vienen pisando fuerte. He oído hablar de un noruego que empieza a emular al gran Bobby. ¿Y a dónde quiere llegar? ¿Cuál es el mensaje? Tengo 40 años, ya no soy ese niño que correteaba por las calles de un pueblo con su mejor amigo en busca de aventuras. Temo que, como le ocurrió a Bobby, los sucesos puedan conmigo y pierda la cordura que me conviertan en un chiflado que solo ve casillas y piezas de ajedrez. Michela esbozó una sonrisa forzada que a Arturo no le pasó desapercibida. Tranquilo, maestro. Se lo ve saludable. Cierto. Y, tras un breve silencio, concluyó, muy cierto, pero también pueden borrarme del mapa, manipular la historia y contarla a su antojo. El resto de la velada transcurrió con más silencios que palabras. El ajedrecista abrió el mueble bar y esta vez la gente no rechazó el trago. Cuando uno de los prolongados silencios fue roto por un par de sirenas, a las cuales se acoplaron al instante varias más, ambos estaban demasiado cansados y ebrios como para preocuparse por lo que acontecía en el exterior. Un incendio, dedujo el ajedrecista, apurando el vaso de Glenmorangie. Michela lo imitó. No le gustaba el whisky, pero ese día no estaba para pensar. Quería dejarse llevar. Después se acercó con lentitud al ajedrecista. Le apartó con delicadeza el pelo de la frente. Y lo besó en los labios. Alfil blanco captura Torre Negra. B6. Oriente Express. Londres, 23 de octubre de 2003. Se acostó sobre las dos de la madrugada. Solo. Hacía una hora que Michela se había ido. Sin despedirse. Antes se habían desnudado y habían hecho el amor como si fuesen dos desconocidos que no tuvieran nada que decirse. Ambos gozaron del otro en silencio. Después, el ajedrecista continuó jugueteando con las piezas del ajedrez oriental mientras caían los vasos dobles de whisky de malta escocés. Cuando las figuras se volvieron borrosas, las sombras empezaron a corretear por el techo y el acto de incorporarse a por la bebida empezó a parecerse más a un ejercicio de equilibrista, desistió de mantenerse despierto. Por la mañana, el agua fría de la ducha arrastró consigo el sueño, las dos horas de borrachera y las ganas de quedarse en la cama, aunque la resaca no se fue de su lado. En albornoz, Usó el teléfono de la mesilla para llamar a recepción y pedir un zumo de naranja natural y unas tostadas. Pensó en Michela. Lo que había acontecido después de tomarse un par de whiskies era una enorme tela de araña en su mente. Esperaba que su relación no se viese afectada por haberse acostado juntos. Le caía francamente bien, en realidad, era la única amiga que tenía en Scotland Yard. A fin de eliminar el olor a alcohol y a sexo, descorrió las cortinas y abrió de par en par la ventana y la puerta del balcón. Aunque el sol brillaba en lo más alto, soplaba un viento frío. Los rayos de sol le nublaron la vista, impidiéndole ver el ajetreo diario, los coches circulando, los peatones fluyendo por las calles, y al viejo vagabundo, el mismo del día anterior, sentado sobre la acera, que aguardaba su salida. El desayuno lo trajo el botones habitual, y esta vez, adrede, lo hizo esperar bajo el dintel mientras simulaba buscar la cartera. El botones se mantuvo firme, sin perder la calma, rascándose la perilla, hasta que su espera se vio recompensada por la propina de costumbre. Luego desapareció con una amplia sonrisa. El ajedrecista se recostó en la cama, dejando a un lado la bandeja y dando buena cuenta del zumo. Su boca reseca se lo agradeció. Cruzó las piernas. Al tomar una tostada vio un periódico doblado en un lateral. Vislumbró la cabecera del The Times y parte de un titular compuesto en un cuerpo de gran tamaño. Dos palabras. Una edición especial en jueves. Algo había sucedido durante la noche o bien entrada la tarde del miércoles, y algo muy importante. Dos palabras que lo obligaron a depositar el vaso y la tostada sobre la mesilla, antes de que el temblor que empezaba a recorrer su cuerpo afectase a los músculos. Dos palabras que le hacían temer lo peor. Muerte en... Se mordió el labio inferior, presa del pánico. Ladeó la cabeza, buscando leer el titular completo sin tener que tocar el periódico, sin mancharse las manos de sangre. Imposible. Adelantó la mano hasta la bandeja. No veía el azucarero, el plato de tostadas, la mantequilla, para él no estaban ahí, solo existía el periódico. Le dio la vuelta. El puente de la torre. Estaba inmerso en una ciénaga. Cada vez que pretendía salirse un día más, el comisario había dicho que no debía sentirse culpable que le daban luz verde para realizar el sacrificio de torre y que se olvidase de las consecuencias, pero él no sabía cómo se sentía ahora, no podía imaginar siquiera su sufrimiento. El ajedrecista caminaba por la calle pegado a las fachadas, lo más alejado posible de la carretera. Y cambiaba de acera con frecuencia. Cada nueve o diez pasos miraba hacia atrás. Se sentía espiado, perseguido. El estado de nerviosismo, la maleta, el abrigo y el gorro de lana eran cuatro de las cinco razones por las que cualquiera hubiese pensado que estaba huyendo de la justicia. La quinta razón se cumplió al pasar bajo el Victariarch, con el ángel de la paz sobre cuatro caballos presidiendo el cielo, e internarse en la estación de Waterloo. En el vestíbulo no encontró militares prusianos ni al Duque de Wellington ni al Petit Emperador, pero sí un ir y venir de personas. Un ejército con miembros de diferentes países que formaban una única alianza con un objetivo común, el del tránsito viajero. Tren con destino a Doúbar va a efectuar su salida por la vía 3, anunció una voz por megafonía. Se detuvo junto a las taquillas y se pasó un pañuelo por la frente. Alrededor oía voces, personas apresuradas, gritos de llamada, avisos de salidas. Alguien lo golpeó por la espalda y él dejó escapar un chillido histérico. Último aviso de salida de tren regional con destino a Southampton. El panel electrónico era un enjambre de ciudades, horas, fechas y luces sin sentido. A cada suspiro, con una cantinela similar a la caída de las fichas de un dominó, los números y letras del panel cambiaban. Tal vez tu tía Enriqueta nos esté esperando en Manchester, dijo alguien. Muchas veces se había preguntado qué ocurriría si muriese de forma repentina. ¿Lo echaría alguien de menos? ¿Notarían su ausencia? En el mundillo del ajedrez quizá, pero con el paso del tiempo lo olvidarían, sería hojarasca arrastrada por el viento. La gente vería su fotografía en periódicos antiguos, en revistas especializadas, al lado de campeones del mundo, y se preguntaría quién sería ese hombre de mirada triste. Déjame dos libras. Voy a llamar a mi hermana, cuida al niño, dijo una voz desconocida. Comenzaba a plantearse su estúpida situación. Sin ningún lugar al que acudir, con un pasado difícil de olvidar, con la policía buscándolo, posiblemente incluso culpándolo de los crímenes de Castor. Se puso en movimiento, sorteando un carrito de bebé, en dirección a los andenes. Tomaría un tren cualquiera, el primero que viniese. Que el destino eligiese por él. Podría ser un bonito principio para su nueva vida, alejada de los tableros, de la vida pública. Se vio en un pueblo pequeño, con doce años, rodeado de árboles, de casas blancas y de personas corrientes. Abran paso. Policía. Abran paso. El corazón le dio un vuelco. Se quedó quieto, con los ojos cerrados, esperando la detención. Soltó la maleta. Unas cuantas personas asustadas se apartaron, abriendo un camino entre él y la policía. Los agentes lo apartaron y prosiguieron su carrera. El gorro de lana cayó al suelo. La gente volvió a absorberlo. Un hombre se ha arrojado a las vías, dijo alguien. Sangraba por la cabeza, añadió otro. Era un hombre mayor, apuntó un tercero. Siempre solo, rodeado de personas que lo conocían, de la prensa, de los espectadores, de los demás ajedrecistas, de entrenadores, pero siempre solo, y ahora acompañado, rodeado de personas desconocidas, transeúntes sin rumbo, viajeros por un día, familiares venidos de tierras lejanas, sintiendo el calor de sus ropas, sus voces, pero siempre solo. Es posible que lo hayan empujado. Quizá un suicidio. Tal vez se ha caído. Pero vive. Dicen que es un loco. Por ahí va. Encontraría un lugar donde esconderse. Lo dudaba, pero siempre era mejor que quedarse de brazos cruzados, aunque la solución pasase por subirse a un tren sin conocer su destino. Agarró la maleta. Pisó su gorro y allí quedó, para que el resto de los viajeros lo pisasen también. Atravesó un par de túneles, retrocedió por los vestíbulos, se perdió en pasillos, transitó por galerías, hesitó varias veces acerca de qué vía elegir. Hasta que se topó con un talgo azulado, resplandeciente, de cristales oscuros, con unas alas blancas pintadas en la locomotora. Creo que se hila a las dos y cuarto. Intentaba pensar, liberar de espacio su computadora cerebral y recapacitar. Formatear los recuerdos. Pasajeros de rostros desfigurados lo empujaron hacia la vía. Se prohíbe fumar. ¿Dónde está el vagón de no fumadores? Aferró con fuerza la maleta. Oía la llamada de invitación del Talgo, la invitación a viajar en él. Desconocía que Talgo, era el acrónimo de tren articulado ligero Goicoechea Oriol, en honor a su inventor vasco, Alejandro Goicoechea, quien tuvo mucho que ver con su deserción y el robo de los planos de defensa en la caída del frente del norte a manos del general Mola. Perdone, le dijo una anciana que iba con su perrito. ¿Es este el tren que va a Lids? El Chihuahua, que sujetaba en brazos, ladró desdeñó la pregunta con un fatigado gesto de la mano. Mejor pregunto a otro, murmuró la viejecita. Acalorado, con las manos goteando sudor y la cabeza a punto de estallarle de dolor, necesitaba encontrar un asiento, y pronto, si no, terminaría con los huesos en el suelo, desmayado, absorbido por la vorágine de acontecimientos. No, mujer, aguanta unos minutos, hay baño dentro. El talgo era una buena elección. En vista de que no tenía que hacer, lo mejor era subir y después, más sereno, decidir. Peter, los niños. ¿Dónde está Frankie? Respiró hondo. Sería su particular Oriente Express, haría el viaje inverso al de Hércules Poirot, solo que no esperaba encontrarse un asesinato en el tren, sino más bien dejar atrás los que sentía como suyos. Se olvida de algo. Adiós a todo y a todos. Lástima que Elena no hubiera llamado. Se va sin su gorro. Avanzó hacia la puerta del vagón, sin mirar atrás. Aguardó a que un señor con un voluminoso bolso subiese al tren. Asió la barra del lateral y puso un pie en la escalerilla. Baje de ahí o le incrustó una bala entre ceja y ceja. Con los dos pies en la escalerilla, giró y dio la espalda al tren. Un vagabundo andrajoso lo apuntaba con una glock. En la otra mano sostenía su gorro de lana. Último aviso: Pasajeros con destino a Estambul. Talgo. Vía 4. C6. Gas Letal. Londres, 23 de octubre de 2003. La ceniza abandonaba el puro con mayor frecuencia y se alojaba en el cenicero. Contemplaba inmóvil el ascenso del humo e imaginaba figuras en el aire. Le escocían los ojos, pero no dijo nada, no se atrevía a pronunciar palabra. Durante diez minutos no hizo otra cosa que mirar al vacío y escuchar. No debe preocuparse, atraparemos a Castor. Solo es cuestión de tiempo. Escapar no conduce a nada, no es una alternativa válida. Tenga fe. Mis hombres investigan varias pistas. Por primera vez advirtió que no todas las boas del cenicero tenían la boca abierta, mostrando la lengua viperina con fiereza, sino que había una con la boca cerrada y mirada triste. Se vio reflejado en ella, rodeada de otras de su misma especie. Debe entender que el señor Cook actúa por su cuenta y riesgo. Posee autonomía. Ni siquiera le ordené que lo persiguiese a usted por toda la ciudad. Se encontraba en el despacho del comisario. Fuera, vigilantes, estaban los agentes James y Michela. Lo habían recogido en la estación de tren, previo aviso de Andrew, y en su labor de Cicero Unis lo habían conducido hasta el César. Durante el viaje, ninguno de ellos pronunció palabra. Michela esquivó su mirada. Entiendo que se sienta molesto. No es grato que lo apunten a uno con un arma pero iba a escaparse. Ya, ya, expresó Arturo con un gesto, torciendo la boca. El cerco se cierra cada vez más sobre Castor. ¿A dónde pensaba ir? Si ni siquiera disponía de billete. Arturo intentaba no mirar al comisario. Paseaba la vista por la estancia. Se fijó en que la puerta lateral del despacho estaba entreabierta y observó el tablero de ajedrez en la mesa, con una posición que le resultaba familiar. ¿Y bien, cuál es su próxima jugada? preguntó Tomás, sin pasar por alto la mirada del ajedrecista al tablero. Me imagino que dama por alfil. Es jaque. Señaló la jugada en el tablero con el dedo índice. Peón por alfil dijo por fin. Amenazó mate en unas jugadas. No, gritó Tomás. Se llevó una mano al corazón. Hoy no había corbata, solo una camisa blanca. Apoyó el puro en el cenicero e intentó serenarse. No repitió, alargándola o, como si hablase con un niño. No se le ocurra dar jaque mate. Desconocemos cómo le sentaría a Castor la derrota. Podría darle un ataque de furia, según los psicólogos, es un mal perdedor y podría cometer alguna atrocidad. No debemos alterarlo. Su conducta es inestable y es capaz de cualquier cosa. Es muy violento, afirmó Thomas mientras le daba otra vez, aumentando la cadencia, caladas a la vano. Con su naturaleza enloquecida, cualquier excusa es buena para matar. Hizo un paréntesis, reflexionando acerca de lo que acababa de decir. Como le digo, rozamos su captura. Hemos hallado un cabello de Castor en el escenario del homicidio de las mazmorras y por el ADN, después de miles de pruebas y de cotejar cientos de fichas, hemos dado con él. La Interpol nos proporcionará en breve un retrato robot que cotejaremos con las fotografías tomadas a la entrada del museo. Será fácil. Buscamos a un hombre joven y solitario. No puedo adelantarle nada más, es alto secreto. Miró a Arturo a los ojos buscando alguna señal de alarma o desconcierto. Mr. Muñoz, vuelva a su hotel y no salga de la habitación. Transmitiremos su jugada como si todo siguiese igual, intentando ganar tiempo. Quizá hasta mostremos debilidad solicitándole alguna petición. La sumisión siempre funciona. Lo mantendremos informado. En los próximos días, tal vez incluso horas, el caso estará resuelto y usted podrá regresar a España. La pesadilla habrá concluido. El optimismo del comisario se contraponía con su rostro, que evidenciaba claros síntomas de abatimiento y desilusión. ¿Tiene alguna duda? ¿Cuántos? preguntó Arturo, mientras pensaba en lo ciego que había estado. Dos torres negras, dos trampas. No lo dijo en voz alta, ya no servía de nada. ¿Cuántos? repitió extrañado Thomas. Perdone, pero no le entiendo. ¿Cuántos inocentes han muerto en el puente de la torre? El ojo izquierdo del comisario comenzó a parpadear. Aún no hemos realizado el recuento definitivo. Hay personas hospitalizadas. ¿Cuántos? Bueno, si quiere una cifra. Se pasó la lengua por el labio superior mientras con una mano mantenía el puro en alto, a la altura de la nariz. Sin contar aquellas personas que se encuentran en estado grave, de momento son cuatro fallecidos. El comisario aguardó expectante la reacción del ajedrecista, pero ésta no llegó. Arturo se hallaba en una nube de aturdimiento. Era la única pregunta que se había propuesto formularle al comisario. Solo deseaba asignarle un número a la masacre, tener conciencia de cuántas personas, o debería decir peones, habían perecido a causa del sacrificio de torre. Acuéstese. Procure dormir. Le vendrá bien. Y coma algo, está cada día más delgado. Después de la forzada sonrisa, el ajedrecista abandonó cabizbajo el despacho mientras el humo del tabaco cubría el rostro cariacontecido del comisario. En cuanto cerró la puerta, por la otra, la situada en un lateral del escritorio, emergió la figura del detective. ¿Cree que he estado convincente? le preguntó Thomas, aplastando el puro sobre el cenicero de Boas. Ha sido una representación perfecta. Ni el mejor actor del planeta la habría superado. Se merece un BAFTA. ¿Cree que servirá de algo? Por supuesto sigue pensando que Castor es su socio en toda esta maraña de sucesos funestos Polux ¿Cómo dice? preguntó el comisario. Lo que me contó de la mitología griega. Los hermanos gemelos. Ah. Pero Arturo no tiene hermanos, ni siquiera parientes vivos. Habló en sentido figurado. Esbozó media sonrisa al recordar sus años jóvenes. Y los otros hermanos de Castor, el personaje mitológico. ¿Qué quiere decir? No creerá que hay más implicados en el caso. Podría ser. ¿Recuerda sus nombres? No, solo que eran dos hermanas. Revisaré el informe. Pero, de todas formas, si el ajedrecista español está confabulado con Castor, porque pretendía tomar un tren y huir. Sigo sin verlo claro. Quizá le entró pánico, vista la magnitud de los acontecimientos, y decidió escapar, dejar solo a Castor. O tal vez discutieron, es posible que Castor actuase sin consultar con él, por iniciativa propia. Con lo que acaba de decirle, y viendo que no puede huir, se pondrá en contacto con su cómplice. ¿Quién sabe cuántas personas se esconden detrás de esta trama? Quizá una organización terrorista entera comisario, acabamos de tirar del mantel, y ahora caerá la vajilla. Nosotros estaremos abajo para recoger los platos rotos. Le vino a la mente la célebre frase que pronunció Churchill cuando los aliados derrotaron a Rommel, y que tanto repetía su mentor, ahora, este no es el final, ni siquiera es el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio. También pensaba que Castor iba a activar la bombona en la Torre de Londres. El comisario había abandonado la poca templanza que le quedaba ahora que el ajedrecista había salido por la puerta. El nerviosismo y la impaciencia alteraban su cuerpo desde el atentado en el puente de la Torre. Habían interrogado a los trabajadores del puente, de momento sin resultado alguno. Seguro que era su idea inicial. Pero cometimos un desliz comunicarle nuestro hallazgo al señor Muñoz. Él previno a Castor, y este cambió de estrategia. Caminamos sobre arenas movedizas, cualquier paso en falso, o mejor dicho, cualquier jugada errónea nos hunde más en el fango. Espero que esta vez no vuelva a equivocarse. Mi puesto no aguantará otro embate. Incluso la jefa de asuntos internos ha metido a sus hombres en el caso. Buscan culpables entre la propia policía. A la menor contrariedad o duda sobre mi honorabilidad, le he prometido al alcalde mi dimisión irrevocable. Se abrió la camisa y comenzó a masajearse el pecho con las dos manos. Debemos obtener resultados. Joder. Si hasta tengo a un pobre desgraciado apostado en el London ahí, dando vueltas 12 horas al día como una veleta, buscando sospechosos con unos prismáticos. Si yo caigo, no lo haré, solo dijo, tal y como ya había advertido días atrás en presencia del ajedrecista. Su frase preferida para instigar y urgir a sus colaboradores, y para amilanar e intimidar a sus rivales. Yo no lo llamé. Sí, sí. No le pido que confíe en mí. Es su elección. Sí, ya conozco su teoría de que todos somos sospechosos. No lo descarte entonces como usted dice si yo le meto una bala entre ceja y ceja soluciono un problema elimina a un sospechoso no tiene escrúpulos está orgulloso de ser como es el comisario se abrochó la camisa sacó otro puro de la caja de habanos y un par de fotografías del cajón qué es esto preguntó andrew observando las fotos mostraban a un par de tipos a la entrada de delón en la primera imagen un hombre hacía el papel de verdugo y en la segunda un joven hacía de condenado. En ambas fotos, el otro puesto era ocupado por una misma persona, joven y sonriente. Las fotografías que el museo hace a la entrada. El joven es un empleado. Entre los otros dos puede estar Castor. Están tomadas el mismo día del homicidio y son las únicas, de las miles que se tomaron, en las que aparecen dos tipos solitarios no identificados. Seguimos trabajando para descubrir su identidad y paradero. Pues, de ser alguno, debe de ser este, afirmó Andrew señalando la primera fotografía, aquella en la que el turista hacía de verdugo. Mostraba a un tipo moreno, de amplia sonrisa, unos 40 años, con barba y gafas de sol. Llevaba un abrigo largo y sostenía un hacha de plástico entre las manos. Pienso lo mismo. En la segunda, el chico que está agachado tiene pinta de pánfilo, demasiado joven, demasiado turista. Algún mochilero de vacaciones. Espero, dijo Andrew, que su cifra de muertos no lo estropee todo. ¿Cree usted que era mejor decirle la verdad? Seis muertos más dos heridos graves pensando que quizá tendría un pequeño efecto de derrota mostrar que el gas letal no ha causado tantas bajas como esperaban encendió otro habano le costó lo suyo y si se convierte en un efecto boomerang preguntó andrew imposible la prensa está controlada salvo que haya alguna filtración defenderemos una cifra cercana a cinco muertos no no podemos sembrar el pánico el motor del ser humano es psicológico, y toda cifra que pueda mostrarse con los dedos de una sola mano nunca parece elevada. Imagino que es otra de las maravillosas teorías del tal profesor Stewart. Ignorando el comentario del detective, el comisario expulsó el humo por las fosas nasales. Después dijo, Por fortuna, nadie ha relacionado los cuatro casos, el del francotirador, el viejo y la prostituta. El homicidio en las mazmorras y el gas letal en el puente de la torre, aunque nosotros mismos nos veremos obligados a relacionarlos si la situación sigue empeorando. No deseo que los conciudadanos piensen que viven en una ciudad sin ley en la que cualquiera puede campar a sus anchas haciendo lo que le venga en gana, con total impunidad. Mejor decir que buscamos a un asesino, por muy terrorífico que parezca, que a cuatro. El único riesgo es que la prensa encumbre a Castor que éste se convierta en una especie de antiero y entonces surjan los mezquinos imitadores de siempre. Andrew se encogió de hombros, con las manos en el interior de la gabardina. Aquel peligro no iba con él, no era de su incumbencia. La científica ha examinado el maletín, dijo Thomas, cogiendo una carpeta de la bandeja de informes. No es fosgeno. Es un gas neurotóxico y posee un alto componente de cianuro. Solo así se explica que actuara de un modo tan fulminante. Aquello sí iba con él. Andrew asió el informe con el sello rojo de Top Secret impreso en el ángulo superior derecho. Aquí tiene todo lo que han deducido a contrarreloj, añadió Thomas. Estuvo tentado de decir que esta vez no esperase un resumen. Su relación con el detective iba degradándose con el paso de los días, y la no resolución del caso, o más bien su complicación, no hacía sino aumentar la distancia entre ellos. Muerte por infarto leyó en voz alta Andrew, pasando una página del informe. Síntomas externos, dilatación de las pupilas, extremidades azuladas, piel húmeda, olor a almendras amargas. Síntomas internos, gran cantidad de oxígeno en las venas y de ácido láctico, producto de la respiración anaeróbica realizada por las células carentes de oxígeno. Levantó la vista del informe. Basura, lumbreras parapetados detrás de una mesa, rodeados de papeles. Burócratas chupatintas. Que ayudan a resolver casos. Se trata de un gas neurotóxico que bloquea la acetilcolina, siguió leyendo Andrew. Un neurotransmisor muscular que paraliza los músculos en unos segundos. Arrojó los folios del informe sobre la mesa. Lo dicho, no cabe duda cianuro. Quemazón interna y ahogo. Una forma de morir muy penosa para ser el veneno más habitual en los suicidios. Hasta una hora de lenta agonía. Parte de los afectados murieron de paro cardíaco en el itinerario hasta el hospital. Los que han sobrevivido arrastran diversos malestares, y desconocemos las secuelas. Tal vez sea un gas de fabricación militar. ¿Por qué lo dice? Los nazis empleaban un gas parecido en los campos de concentración. Ciclón cianuro de hidrógeno. Inconsciencia, coma y muerte a los 20 minutos. Miró al techo, como si pretendiese recordar. Los alemanes, siempre tan efectivos. El comisario le dio una calada lenta y profunda al habano. Después recogió los folios, esparcidos sobre la mesa, y, una vez devueltos a la carpeta volvió a depositar esta en la bandeja de los informes. Seguimos trabajando con Madrid para comprobar si el asesinato de un cura el año pasado tiene algo que ver con Castor. El modus operandi coincide. Manténgame informado. Por supuesto. Y ahora dígame, el disfraz de vagabundo es necesario. Ni se imagina la de puertas que abre. La calle es un hervidero de información. Así consiguió desmantelar el Inla. Cierto. Andrew se dirigió a la puerta. ¿Piensa seguir investigando por su cuenta? preguntó el comisario. No voy a cambiar ahora, a mi edad. No comparto sus métodos. Ni yo los de Scotland. ya reconoció Andrew y salió del despacho sin mirar atrás. Arturo entró en la abadía de Westminster donde horas más tarde estaba prevista una misa en recuerdo de las víctimas del puente de la torre. Se sentó en uno de los bancos de las primeras filas. Contempló el altar, la mesa ovalada, el mantel blanco, los cirios alargados, el cáliz plateado, el libro sagrado. Le trajo recuerdos de la iglesia de Monroca, con don Fulgencio sermoneando a sus feligreses, prometiendo lluvia en las épocas de sequía, sol en los periodos de inundaciones, perdón para los pecadores, condescendencia para los infieles, y para todos, el cielo. Adoptando la postura del peregrino exhausto que llega por fin a su meta, de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos enlazadas en una sola, rezó. Habían pasado unas cuantas primaveras desde la última vez que lo había hecho. Vio al párroco de su pueblo implorando fe, toneladas de fe, en el Señor, pidiendo que creyeran en Él, en sus milagros, en Aquel que se sacrificó por la humanidad. Si Él pudiese, no lo dudaría, daría su vida por atrapar a Castor y detener los crímenes. Nos tenemos que ir hoy a su espalda. Miró hacia arriba, buscando las nubes, el cielo prometido, y se topó con un fresco donde los tonos azulados predominaban sobre el blanco. Unos ángeles volaban alrededor de un niño desnudo. Ya han pasado los diez minutos prometidos, dijo la voz detrás de él. En la cabeza del ajedrecista la pintura cobró vida. Las alas de los ángeles se desplegaron. Comprendió que estos formaban un círculo sobre el niño para protegerlo de una víbora de cabeza ancha y triangular en actitud feroz. No me lo pongas más difícil, insistió la voz sin rostro. Por favor. El niño sonreía a los ángeles, indiferente a la víbora, ajeno al peligro que corría. Para él solo era un juego. ¿Has visto esa pintura? dijo al fin Arturo. Miró las escamas doradas de la víbora, las manchas negras en zigzag sobre el lomo. Están, viva. La agente Elburg, empeñada en cumplir las órdenes del comisario, miró hacia el techo. Observa al niño, añadió Arturo. Nota las caricias de las plumas en su rostro. Es como si diez madres lo engatusasen. Hizo una pausa y prosiguió, ¿te imaginas? Diez madres. ¿Puede existir mayor felicidad en el mundo? Mi madre a veces discutía con mi padre por mí, y ella siempre me defendía, cuando la situación se ponía peliaguda, mi madre le pedía que se callara, que a él lo había encontrado en la calle y yo había sido engendrado en su interior. Sangre de su sangre. Michela, tú lo entenderás, lleva sangre latina en las venas. Mi padre se enfadaba de veras, pero jamás le puso una mano encima. Nunca. De verdad, Arturo, se hace tarde. Sin embargo, no es bueno. Me refiero a que está muy bien que protejan al niño, pero también deberían mostrarle la cruda realidad. No le dejan ver el peligro que corre, con la víbora acechando, atenta a cualquier descuido. Arturo dijo Michela sin ocultar su malestar en la voz. Es el niño Jesús y no puede defenderse, así que Dios envió a los ángeles para que. Vamos, Michela. Eso es lo que vería una persona vulgar, un católico ferviente. Tú eres capaz de ver más allá. Lo están sobreprotegiendo. Lo engañan. En ocasiones un escarmiento, o mejor, un susto, no hace daño. La vida es atroz, despiadada. Al niño lo embaucan. Vive en un sueño. Hoy no te sigo. No sé a dónde pretendes llegar. El ajedrecista negó con la cabeza, molesto con la gente. Sabes, hay personas que no son conscientes de que son dichosas y felices. Muchas tienen que esperar a padecer una enfermedad grave para darse cuenta, y entonces ya es tarde. Pero yo sí soy consciente de que mi mejor época ya pasó. Desde que salí del pueblo no he vuelto a ser feliz. ¿Qué ocurrió? Hay algo que no me has contado, ¿verdad? Tienes razón, es tarde. Debemos irnos. Sí, vámonos, James nos espera. En cuanto a lo de ayer. Estuvo bien, pero fue un error. Tranquila, no hace falta que te justifiques. Los dos habíamos bebido y los dos somos adultos y conscientes de nuestros actos. Atravesaron el transepto conocido como Estates Mansail, fieles al silencio reinante. El ajedrecista arrastraba los pies por las baldosas parduzcas, seguido por Michela. En el exterior, al pie de las escaleras de la entrada principal, los aguardaba el agente Kindar mandando pasos cortos sobre una línea imaginaria. Los miró con gesto circunspecto, molesto por la tardanza. A mí dijo Arturo, me han mandado dos ángeles para protegerme. ¿Cómo? preguntó James a su compañera mientras abría con premura la puerta trasera del Ford Escort. Cuando el ajedrecista estuvo dentro del coche, agregó por lo bajo, ángeles no se habrá encariñado con nosotros. Michela no pudo reprimir un conato de sonrisa. No te rías, dijo James. Creo que es un poco, afeminado. Desde que lo conocemos, nunca lo he visto con una mujer. Será reprimido, tímido o como quieras llamarlo, pero me da que es de la otra acera. Ambos agentes se metieron en el coche. James, desde el asiento del copiloto, se giró en redondo. Se ha demorado, dijo. Ese no era el trato. El niño está solo en este mundo, replicó Arturo. Sin nadie que lo cuide. Los ángeles son foráneos. ¿Cómo dice? preguntó James. Que existe mucha fachada escondiendo la realidad, añadió Arturo. Michela activó la indicación del intermitente. El viejo Ford se adentró en el tráfico de Londres, al abrigo de cientos de coches, semejante a una hormiga en pos de la madriguera. Este tipo está de psiquiátrico, concluyó James mirando a Michela. En la radio sonaba Where is de Love, de The Black Eyed Peas, y los tres ocupantes permanecieron en silencio el resto del viaje escuchando los últimos éxitos musicales de Daido Madonna, Robbie Williams. Peón negro captura Peón Blanco. 26. X. G3. D6. El otro ajedrecista. Londres, 24 de octubre de 2003. El comisario jefe Thomas Irving caminaba alrededor del escritorio mientras intentaba procesar los acontecimientos de los últimos días. Las reuniones, las entrevistas, las evaluaciones, los datos, los informes, los testimonios. Todos se agolpaban en su cerebro. Todos chocaban unos con otros cual bolas de billar y ninguna de estas embocaba en un agujero para liberar espacio mental. ¿Necesita verla otra vez? Preguntó al joven de gafas grandes que se hallaba sentado frente al escritorio. No, señor comisario. Bueno, ¿qué piensa de la partida? He contado cuatro veces. Se la debe de saber de memoria. Tomás no dejaba de rodear la mesa. Estudiando el terreno como un león que delimitase su territorio, mientras la presa volvía a reconstruir una vez más la partida en un tablero que él mismo había traído. A Alan Foyrest, años sumergido en el mundillo ajedrecístico y acostumbrado a ciertas excentricidades, jugadores abrigados en pleno verano, crucifijos de un palmo colgando del cuello de los rivales, individuos desaliñados y amarillentos tosiéndole a uno a la cara, le sorprendió la llamada telefónica recibida en casa. No todos los días lo levantaba a uno de la cama el comisario jefe de Scotland Yard en persona solicitando ayuda en un asunto de Estado y pidiendo opinión sobre una partida de ajedrez. Aquello no era una de las aburridas clases en el Old Westminster Ajedrez Club. Por favor, deje de marear las piezas, me tiene en ascuas. Tengo múltiples asuntos que atender, así que ¿por qué no me expresa su opinión? Aquel repelente ajedrecista británico lo sacaba de quicio. Lo había hecho investigar. Tenía ascendencia francesa, sus abuelos emigraron a Londres cuando los nazis invadieron Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un eminente economista, nació ya en suelo británico y se casó con su madre, una profesora de la Universidad de Londres, cuando la dejó embarazada. Buena familia y buena educación. Estaba limpio. Lo utilizaría para sus intereses y luego, llegado el momento, ya vería. La idea de otro ajedrecista se la había dado el mismo Arturo Muñoz, si bien lo dijo para que lo sustituyese, la intención del comisario era utilizarlo como consultor. No es que pensase igual que Andrew respecto a la implicación de Muñoz en el caso, pero la línea que delimitaba la inocencia de la culpabilidad cada vez se estrechaba más. Solo deseo asegurar mis apreciaciones. No es lo mismo analizar una partida para Nuevo en ajedrez que hacerlo para Scotland yard "Allá voy", se dijo, retocándose las gafas. Como podrá observar, las primeras jugadas no las he meditado al reproducirlas sobre el tablero, es decir, son las teóricas de la defensa india de rey y cualquiera que supiese interpretar un libro de ajedrez habría sido capaz de realizarlas. Sin embargo, a partir de la jugada 15 el rumbo de la partida cambia. Las blancas comienzan a realizar jugadas absurdas, maniobras sin sentido, llevando sus piezas al flanco de Dama, donde es obvio que no va a acontecer la lucha. Señor Foster, me está diciendo que las blancas se alejan de la pelea, que allanan el camino a las negras. Al final Andrew tendrá razón y van a estar confabulados, pensó Thomas. En cierta manera, Sí. ¿Y es Foirest, señor comisario? Ya, ya, indicó el aludido con un aspaviento. Aquel apellido tan raro, de ascendencia francesa, no era capaz de retenerlo. Lo que en realidad pienso es que el blanco no deseaba cambiar ninguna pieza, prosiguió Alan. Sé que suena ilógico. Lo normal habría sido el cambio de peones en la casilla de seis antes. Y mostró la jugada sobre el tablero. Tomás continuaba trazando círculos, llevando la mirada del techo al suelo. Las posiciones de la partida no le interesaban, solo quería interpretar la partida en términos coloquiales, alejados de la monserga ajedrecística. Que se la tradujesen. Es lo correcto en la India de rey, dijo Alan. Capturar en D6 y apretar, hostigar, con todas las piezas ahí en el punto débil de las negras. Por el contrario, el jugador blanco se mantiene al margen hasta que las negras sacrifican el caballo en G2. Lo ve. Sí respondió Thomas sin mirar. Ya sabía que había sido Arturo quien inició la captura de piezas, como si Castor no quisiese ser el primero en matar. La teoría de que cada pieza capturada equivalía a una muerte volvía a confirmarse. Después, lo normal en estas posiciones, las negras atacan y las blancas se defienden, aunque me parece que ya es tarde. La jugada 21 del blanco es floja. Era mucho mejor llevar el rey a la esquina y traer la torre a G1. ¿Alguna cosa más? Tal vez la consulta no había sido buena idea. No le había proporcionado ninguna ayuda, ni siquiera otro punto de vista, un nuevo camino por donde conducir. La carretera no se había despejado, seguía cortada. Y lo que era peor, ahora había una persona más al corriente del caso, otro testigo que añadir a la lista, quizá alguien a quien eliminar en un futuro. Ahora mismo yo diría que las negras están a punto de ganar la partida. Muchas gracias por su ayuda. Y si me. Aunque no comprendo por qué el jugador negro sacrifica la torre en G3, me. Y esta vez Thomas sí miró, esta vez sí le interesaba el asunto. En lugar de capturar con la torre, habría sido más fuerte hacerlo con el peón. ¿Puede explicarme mejor esta última apreciación? Thomas dejó de dar vueltas y se detuvo en el costado izquierdo de la mesa, junto al teléfono. Que el negro sacrifica sin necesidad la torre. No es que sea una jugada mala, aunque habría sido mejor capturar de peón. En ambos casos se llega a una posición ganadora, pero la jugada de torre es un alarde, una demostración hacia el rival de que vence con cualquiera. Sí, innecesaria a todas luces. ¡Qué cabrón! Perdió la torre a propósito. Deseaba el atentado. ¿Cómo dice? Preguntó Alan, acomodándose las gafas en el caballete. Pero el comisario ya no le prestaba atención. Estaba apoyado sobre la mesa, descolgando el teléfono. "Rospide", dijo el comisario por el auricular. "Llame con urgencia a los agentes James y Michela y ordéneles la detención de Arturo Muñoz. Dígales que si es necesario empleen la fuerza." "La única explicación es que intentaba prolongar la partida, no dar jaque mate", añadió Alan. Seguía analizando la partida. "Ya sé que está custodiado en el hotel. Por eso mismo, no quiero más sustos. Emita incluso una orden de búsqueda y captura» añadió Thomas. «Sí. Muñoz. Y traiga dos tazas de té. Incluso podría coronar el peón si no quería dar jaque mate» dijo para si sí Alan. Dos damas sobre el tablero, aunque no por mucho tiempo. «Un momento, Rozpide» dijo Tomás. Tapó el auricular con una mano. Repita lo que ha dicho. Lo del jaque mate. Lo de las dos damas. Que con la jugada que yo recomiendo, el negro podría avanzar el peón de G3 hasta G1 y canjearlo por una dama. Y el negro tendría dos damas. Correcto, aunque es indudable que el blanco habría capturado una. Por tanto, el negro, con su jugada de torre, sacrificándola, evitó el riesgo de tener dos damas sobre el tablero y la posterior captura de una de ellas la pérdida de una dama la reina dios mío se acercó el auricular a la oreja rospide olvide lo que le he dicho que sí que lo olvide no nada de té colgó el teléfono esta no es una partida cualquiera verdad cierto recuerde Top Secret. Asunto de Estado. No se preocupe, señor comisario. Con dos dedos corrió una cremallera imaginaria sobre los labios. Puede contestarme a una pregunta. ¿Con qué color juega Arturo Muñoz? ¿Por qué piensa que es uno de los jugadores? ¿Acaso lo conoce? Al GM español. Por supuesto, es un genio. Nunca he tenido el privilegio de jugar con él, solo lo he visto un par de veces en persona. Y usted ha mencionado su nombre por teléfono. Es el negro, reconoció Thomas. El cuerpo achaparrado del ajedrecista británico se removió con orgullo en la butaca. No podía ser de otro modo. Se notaba por la forma de jugar que el bando negro era un profesional. Va a ganar la partida. Arturo Muñoz disputando una partida en Londres, exclamó Alan. ¿Qué sabe de él? Lo que pondrá en cualquier biografía documentada. Hágame un resumen. Emergió en el mundillo ajedrecístico cuando le ganó una simultánea a Karpov, campeón del mundo vigente en aquella época tras la incomparecencia de Fischer. Comenzó a participar en torneos a escala internacional. El nuevo gobierno español instaurado tras la muerte de Franco costeó sus gastos. Cuando no se es nadie, el ajedrez es un deporte caro. Hoteles, dietas, inscripciones, viajes. Todo cuesta dinero. Un niño prodigio, algo tardío en cuanto a edad, pero todo un reclamo para los aficionados, la prensa, los políticos. Sin embargo, con el paso de los años dejó de ser una atracción y el gobierno de la transición le retiró el apoyo económico. Se dice que fue por su pasado franquista. Aunque suele ser normal. Tuvo que luchar como el que más para ascender a la élite ajedrecística. Normal. Explíquese mejor. La historia del ajedrez está plagada de casos similares casos de niños prodigio apoyados en sus inicios para después ser olvidados y apartados al ostracismo. El apoyo de las autoridades dura hasta que uno deja de ser un bicho raro. El caso de Samuel Resevsky es el más famoso. Pocos saben que si bien pasó la mayor parte de su vida en Nueva York y compitió en las Olimpiadas como estadounidense, en realidad nació en Polonia y... Al grano, por favor. Perdone poco más se del señor Muñoz. Fue el español más precoz en conseguir el título de GM. Desde entonces se dedica en exclusiva al ajedrez. Jugador eminentemente de ataque, capaz de crear partidas con sacrificios espectaculares. Dentro del circuito se le conoce como el eterno candidato. Es muy reservado y parco en palabras. No se le conocen amigos dentro del gremio, más bien todo lo contrario qué quiere decir. Enemigos. Quizá el tal Castor era un ajedrecista del gremio, un jugador fracasado que buscaba vengarse de alguna derrota o de varias. Alguien ha sido a lo Old Westminster Ajedrez Club. Cuanto más lo pensaba el comisario, más le agradaba la idea. No le extrañaba la ecuación de ajedrecista desequilibrado y asesino, al menos ese razonamiento contenía un móvil. Enemigo me parece una palabra muy fuerte. Adversario suena mejor. Tenga en cuenta que en los torneos de élite coinciden casi siempre los mismos ajedrecistas. Muchas horas libres entre partida y partida, y la tensión que se acumula en ellas es grande. Se apretó una vez más las gafas contra el caballete de la nariz. En el campeonato mundial entre Karpov y Korchnoi hubo que poner un tablón separador debajo de la mesa porque ambos se daban patadas. Yo mismo, alguna vez, he sentido el impulso de levantarme de la silla y estamparle un puñetazo en la cara al rival. Hay mucho indeseable suelto. Aunque me imagino que un ajedrecista del calibre del español no habrá tenido que soportar ni la mitad que yo a los personajes que juegan en torneos de segunda o tercera categoría. Por tanto, varios adversarios, pero ninguno enemigo. Que yo sepa, no. Amistades. Pocas o ninguna. Viaja a todos los torneos con su entrenador personal, el GM colombiano Gustavo Salazar. Es el único con quien se le ve conversar en público entre partida y partida. Es suficiente. La vida ajedrecística del español no le interesaba lo más mínimo. Al parecer, no iba a sacar nada de provecho con aquello. Señor Fuare. Foyrest. Señor Foyrest, su labor ha sido de vital importancia. Ha servido a su patria y puede vanagloriarse de ello. Por el momento es todo. Si precisamos de su colaboración más adelante, lo avisaremos. Quizá mañana me pase por su club de ajedrez. Pero insisto, ni una palabra a nadie. ¿Quién es el blanco? preguntó Alan mientras se levantaba. No puedo contestar a eso. Es confidencial. Se estrecharon las manos. Cuando Alan Foirest salía por la puerta, se giró hacia el comisario y dijo. El misterioso jugador de blancas debe jugar el alfil a F3 y si desea seguir aguantando algunas jugadas más. Y por el juego de ajedrez no se preocupe, obsequio de la casa. Otro día me invita a comer. Se llevó una mano a su pronunciada barriga. «Creo que a los dos nos gustan los restaurantes». El comisario buscó el alfil blanco para situarlo en la casilla mencionada. Al no hallarlo, se dio cuenta de que ya estaba en la casilla. «Malditos ajedrecistas», dijo para sus adentros mientras volvía a descolgar el teléfono. E6. El asesino de Whitechapel. Londres, 25 de octubre de 2003 observó con deleite la gota de PCP que pendía de una hoja de la planta. Volvió a inhalar de la pipa de brezo. El humo viciado gravitaba por toda la habitación. Ya no hacía falta seguir fumando, bastaba con respirar para absorber la sustancia. Ausente de la realidad, colocó más hojas en la cazoleta, las aplastó con la espátula y se llevó la boquilla a los labios. La sensación de lejanía con el entorno se acentuó tambaleándose, se acercó al espejo de la entrada. Le gustó lo que vio. Acarició en el cristal las líneas suaves y lisas de su rostro, dio varias vueltas sobre sí mismo y luego se retocó la corbata de la camisa, se acopló el sombrero de copa, se puso los guantes blancos y se cubrió con el abrigo largo de invierno. Todo con suma tranquilidad, como si fuese un ritual establecido de antemano una prueba de iniciación para entrar en una cofradía masónica. Blandió la hoja del cuchillo ante su rostro, y el iris negro cobró vida con el reflejo. Examinó a su alrededor y cada vez veía más figuras borrosas, algunas se movían, otras se convertían en dos. Se guardó el rociador en un bolsillo del abrigo. Es hora de irse, hermanita dijo. Nos toca jugar. Al emerger a la calle por la boca de Metro de Bond Street se sintió observado por miles de ojos. No obstante, la circulación de gente lo convirtió en uno más, alguien en quien nadie reparaba. Paseó por la calle sin prisa, parando en los escaparates aún iluminados, apoyándose en su bastón de marfil. La viva encarnación de Jack el Destripador, y sin embargo nadie lo detenía ni le decía nada, ni siquiera lo observaban. Llamaban más la atención los punks, los heavies, las niñas histéricas, los jóvenes vestidos a la moda que él con sus singulares atuendos. Buscó en balde el farol de un coche de caballos entre la circulación. ¿Dónde estaba su añorado chapal. ¿Qué era aquel extraño mundo de personajes ataviados con pantalones vaqueros, gafas de sol, faldas de cuero, chaquetas de cachemir y zapatillas deportivas? captó un sonido familiar. Se dirigió hacia él. Un hombre negro aporreaba una cazuela al pie de las escaleras de una boca de metro. Enseguida dio con la melodía. Para Elisa. Bajó las escaleras y no emergió a la luz hasta que el tren lo transportó a la última parada. Deambuló entre callejones oscuros, desiertos de seres humanos, de víctimas, pero poblados de ratas. El olor pestilente azotaba sus fosas nasales. Los cubos de basura se agolpaban en las esquinas, los pordioseros rebuscaban entre la comida tirada por la calzada, los perros husmeaban las paredes, y una lluvia fina lo banaba todo y dotaba al conjunto de un aspecto tétrico. Accedió a una calle iluminada por unas cuantas farolas oxidadas. A aquella zona aún no había llegado el progreso, y no tenía avisos de que algún día lo hiciera. Se embozó en el abrigo largo y se adentró en una calle adoquinada. Bajo una luz amortiguada por una atmósfera gris, trazó con el bastón figuras invisibles en el aire. Un gato negro lo miró con extrañeza y lo que vio no debió de gustarle, porque desapareció entre los agujeros de un edificio de ruido, adosado al cual se abría un jardincillo del que asomaban rastrojos, botellas, parte de una valla, bolsas de basura, maderas y restos de envoltorios. Un par de ojos centelleantes brillaron entre los escombros. La primera persona con quien se cruzó en su caminar fue una señora obesa que llevaba los labios pintados en exceso de rojo y el cabello pelirrojo enredado en una diadema. La mujer le lanzó un beso con una mano y le indicó que se acercase. Obedeció. Ella le propuso toda clase de juegos sexuales por un módico precio, le prometió posturas para el desconocidas, actos ruines y blasfemos le dijo que se dejaría pegar, que hiciese lo que quisiese con ella, pero que no se fuera, que le diese algo de dinero, que tenía varias bocas que alimentar. Escuchó el discurso con la mirada fija en aquellos labios sangrientos, asintiendo con la cabeza a todas sus plegarias. Aquella mujer le daba lástima, imaginó que tiempo atrás fue una niña tímida y cariñosa con unos padres que la querrían con locura, capaces de matar a quien le hiciese daño con unos hermanos orgullosos de ella, con toda una vida por delante. Sintió ganas de preguntarle cómo había podido llegar a su lamentable estado actual. Se fijó en que la mujer aún movía los labios, hablando, rogando unas monedas, pero él ya no la escuchaba, había salido de su vida. Continuó su marcha mientras la señora lo increpaba, lo llamaba reprimido, impotente, que no huyera de su presencia que era una mujer con pantalones de hombre. El griterío hizo que, entre la niebla que iba sustituyendo a la llovizna, otra mujer se mostrase ante él. La examinó de arriba abajo. Era una joven delgada, de mirada frágil, que llevaba un bolso azul colgado del hombro y una provocativa camiseta ajustada que dejaba entrever unos pechos diminutos parecía una estudiante ebria que viniera de alguna alocada fiesta universitaria buscando el camino de regreso a casa. Con una vocecilla acorde con su figura angustiada y su anodina presencia, le pidió dinero a cambio de sexo. A la solicitud de él de algún tipo de recreación macabra, ella negó con la cabeza. Solo sexo, nada más, era su única oferta. Y aquello le agradó. La tomó del brazo y se dejó conducir entre la niebla, sintiendo la humedad sobre el rostro, mientras el viento le traía la retaíla de blasfemias de la obesa, molesta por no haber sido ella la elegida. Atravesaron la pestilente acera igual que dos enamorados, y la joven lo condujo hacia un portal. Las dos puertas estaban derrumbadas y varias bolsas de basura se amontonaban a la entrada. Un hedor a pescado podrido, queso rancio y excrementos impregnaba el aire. En el interior había un perro escuálido que dormía o quizá estaba muerto. Subieron por unas escaleras polvorientas y llenas de inmundicia. Las paredes olían a orina y estaban pintarrajeadas con nombres y fechas. El techo parecía estar a punto de desplomarse. Cuando la puerta del piso se cerró, vislumbró una cama desvencijada, un candelabro de pie con tres brazos y desprovisto de velas, y una mesilla que solo tenía tres patas, una pila de periódicos amarillentos hacía las veces de la cuarta. El suelo de madera estaba carcomido por las termitas y las paredes, agrietadas al igual que esas tierras del sur donde nunca llueve, estaban empapeladas con carteles de épocas pasadas que anunciaban espectáculos circenses, macroconciertos al aire libre, óperas de enanos, danzas indias y fiestas hippies. Antes de que se diese cuenta, la joven ya estaba desnudándose. Cuando la detuvo, la camiseta reposaba en el suelo. Le acarició los pechos pequeños, pechos de niña. Ella le preguntó si no iba a quitarse la ropa. Se desató el nudo de la corbata. Tenía calor, la cabeza volvía a dolerle y el suelo se movía bajo sus pies, transformando los objetos en figuras borrosas. ¿Dónde había dejado el bastón? Se quitó los guantes y le apretó un pezón. Ella gimió de dolor. La besó sin dejar de apretar, con el propósito de hacerla callar. Ella le mordió el labio inferior y se apartó de su lado. Lanzó el sombrero contra la pared y liberó su melena del ahogo. Se relamió la sangre del labio mientras se desabrochaba el abrigo y lo dejaba caer al suelo. Ella intentó sonreír, pero imploró que no le hiciese daño. Repitió una vez más lo de solo sexo, nada de juegos macabros. Se aproximó tranquilizándola con buenas palabras, diciéndole que no se preocupase, que él tenía una hermana como ella y que por nada del mundo iba a hacerle daño. Acarició aquel sucio pelo castaño con ternura, tal como lo hacía de pequeño con los animales de la casa, y le susurró apelativos dulces. La joven se relajó y entonces aprovechó para empujar su cabeza hacia abajo, al tiempo que se bajaba la cremallera. Al principio ella mostró reticencia, incluso un poco de resistencia, pero cuando vio lo que había tras los pantalones se ablandó. Sacó la lengua y comenzó a lamer. Y ese fue el error definitivo. Él advirtió su anuencia, que ya no le tenía miedo, y eso era algo que no podía soportar. Era como todas las demás, una prostituta barata, una mugrienta que estaba mofándose de él. Sí, hermanito, dijo una voz en su interior. La agarró de los pelos con rabia, encolerizado, y la arrojó sobre la cama. El somier protestó, y ella intentó hacer lo propio. Pero apenas le dio tiempo, él ya estaba encima, mordiéndole el cuello cual vampiro sediento. Estaba fuera de sí. Con las venas hirviendo de rabia, los músculos tensionados, preparado para entrar en combate. Y no cesó en la mordedura hasta que percibió la sangre manchar el colchón. La joven gritó de dolor, de pánico, e intentó desembarazarse de él. Consiguió empujarlo fuera de la cama. Cayó al suelo. Buscó en un bolsillo del abrigo el rociador. Se incorporó con él en la mano. La joven se quedó inmóvil, mirando aquel bote amarillento de plástico que parecía salido de un antiguo laboratorio. Cuando sintió el líquido sobre la cara, gritó angustiada, temerosa ante lo desconocido, pensando que se trataba de un ácido, y sus chillidos se perdieron en la noche, mezclándose con los quejidos de la obesa en la calle vacía, la niebla se levantaba. Un gato negro, acurrucado, Temblaba de frío y miedo en el interior de una caja de cartón. F6. Escaramuza en el pueblo. Monroca, 5 de junio de 1975. Las fiestas locales eran la época del año en que Monroca recibía más foráneos, quienes asistían sobre todo a las corridas de toros que tenían lugar en la Plaza Taurina levantada para la ocasión en los terrenos colindantes al silo y a la verbena nocturna que se celebraba en la Plaza Mayor. De día las charangas recorrían el pueblo, y por las noches peñas de jóvenes empujaban un carrito sobre el que descansaba un cubo de sangría, convidando a quien se le antojase. Qué suerte que tu cumpleaños sea en fiestas, dijo Alfredo. Tres días atrás, Arturo había cumplido los doce. El tuyo también cae en fiesta. Sí, pero el día de todos los santos. No compares. Los mayores no están para celebraciones, replicó Alfredo. Caminaban por la calle del Generalísimo, acompañados de perro, en dirección a las afueras del pueblo. ¿Cuándo podremos formar parte de una peña? preguntó Alfredo, apartándose ante un grupo de chicos ataviados con casacas verdes. Cuando cumplas 15, contestó Arturo. Sortearon a una pareja de guardias civiles abrigados con una capa negra. ¿Quién dice eso? Conforme se alejaban de la plaza, la música decrecía. Se lo escuché a uno de los mayores. Pues no pienso esperar tres años más. ¿Y si creamos nosotros una? Será divertido. Habrá que convencer a los padres. Tú puedes hacerlo, hablas muy bien cuando quieres. Una peña de niños. Claro aseveró Alfredo mientras le propinaba una patada a una vieja lata oxidada y la impulsaba cuesta arriba. Iremos todos de azul, con algún gorro rojo o algo parecido. Falta encontrar un nombre para la peña, uno que suene bien macho. Los bravucones. No, colega. Lo digo en serio. Alfredo descargó otra patada sobre la lata. Oye, dijo Alfredo tras unos instantes de silencio. ¿Qué te pasa? Estás muy raro. Arturo deseaba responder que era Portania. No podía quitársela de la cabeza. Cuando no estaba con ella, el tiempo se eternizaba, como si un diablillo se colgase de las agujas del reloj y con su peso impidiese que avanzasen. No vas a hablar, insistió Alfredo. Estás enfadado conmigo. El cielo, ennegrecido, estaba cargado de nubes amenazantes. Alfredo sujetó por el codo a su amigo. Vamos, contesta. ¿Qué pasa? Ahora que eres un campeón de ajedrez no quieres relacionarte con los pobres. Prefieres otras compañías. Campeón de ajedrez, dijo al fin Arturo, reaccionando. Sacó las manos de los bolsillos. No te hagas el tonto conmigo. Todos dicen que eres muy bueno jugando al ajedrez y que lo haces con los ojos cerrados. Sí, claro, y salgo volando en un carruaje tirado por caballos blancos, no te digo. Alfredo soltó a Arturo. Reanudaron la marcha. Bueno dijo Alfredo, ganaste a Bartolo y fijo que derrotas a ese americano del que tanto hablan en la radio. Los adelantó a la carrera un gato negro perseguido por un perro enano y chillón. Se llama Bobby Fischer y es el campeón del mundo. No creo que quiera jugar conmigo al ajedrez cuando yo sea mayor. Claro. Es muy aburrido estar ahí sentado, sin poder hablar, moviendo unas fichas. Va. Es horrible. A mí me divierte. Cuando juego no me doy cuenta del tiempo, pasan las horas y ni me entero. Miró a Alfredo, que, con la cabeza gacha, manipulaba una hoja. ¿Y eso te pasa siempre? Casi siempre. Mi padre dice que el ajedrez es como un gusanillo, te pica y entonces necesitas rascarte todos los días. Espero que no me pique a mí. Aunque te pique, dijo Arturo sonriendo, te derrotaría con facilidad. ¿Y quién te enseñó a jugar? Nadie. Aprendí viendo jugar a mis padres. Caramba. ¿Y a tus padres quién les enseñó? No lo sé, me imagino que el abuelo. Mi abuelo era muy inteligente, sabía muchas cosas de la guerra civil. ¿Y con quién entrenas? Por las noches suelo jugar con mi padre. Pero es muy malo, así que me aburro enseguida. Qué fuerte. Pero él no se da cuenta, de vez en cuando me dejo ganar. Entre él y el alcalde quieren llevarme a Cáceres dicen que es para evaluar mi verdadero nivel, para jugar con otros ajedrecistas, con jugadores profesionales mucho mejores que Bartolo. Frente a ellos, una lagartija cruzó la calle a la carrera. A lo lejos, una desbandada de pájaros atravesó las nubes grises. El reino animal avisaba del inminente chaparrón. Jugar al ajedrez con mayores, sentado todo el rato en una mesa. Dejó caer la hoja. Es muy raro. Arturo miró al suelo. La hoja le pareció la silueta de un elefante, con el rabo a modo de trompa. Raro repitió Alfredo como un trébol de cuatro hojas. O mejor, como una jartada de liebres tras un perro. Ambos amigos rieron a carcajada limpia. Mierda, protestó Arturo. Había pisado una boñiga de vaca. Se paró al pie de un corral. Intentó limpiarse con los matorrales que sobresalían de la valla mientras observaba a las gallinas picotear la tierra. Alfredo aprovechó para salir corriendo al tiempo que gritaba. Tonto el último. Los dos amigos se separaron, y ninguno de ellos se dio cuenta de que Perro no lo seguía hasta que unos ladridos tenaces alertaron a Arturo. Guiándose por los aullidos, recorrió un par de calles y acabó en un callejón sin salida. Pero intentaba protegerse pegándose a la pared del fondo, donde dos personas lo tenían acorralado y le impedían escapar. Vaya, mira quién aparece, dijo Saturnino, girándose hacia él. Los ojos de Arturo se desviaron al par de piedras que sostenía Glotón en cada mano. Hola, dijo la segunda persona, girándose también. La hermana mayor de Saturnino aferraba una vara. Dejadlo en paz, dijo Arturo. No te metas. Ha comido fruta de nuestra huerta, replicó Saturnino, mientras asomaba una sonrisa sádica a su rostro. Perro miró a Arturo con sus ojos tristes y a continuación bajó las orejas y agachó la cabeza, como si comprendiese y pidiese perdón. Y lo que es peor, nos ha estropeado la tierra, añadió Carmen mientras le dirigía una mirada que Arturo no supo interpretar. Ambos hermanos estaban embadurnados de barro, con el pelo revuelto, como si se hubiesen restregado entre la tierra. O tal vez habían luchado entre ellos. Estos buenas sopas son muy raros, pensó Arturo. Es que no veis que tiene hambre, dijo, aunque sabía que ninguna excusa serviría. Tenían ganas de diversión. Muchos niños de Monroca se divertían maltratando animales, aunque rara vez lo hacían con perros o gatos, lo más normal era meterse con animalejos más pequeños ensartar saltamontes en un palo, pisotear hormigas, apedrear ratas, torturar ranas. Tú siempre tan héroe, dijo Saturnino. El sudor le caía por la frente mientras la hebilla del cinturón pugnaba por soltarse del pantalón. A Arturo le dieron ganas de replicar que bien le había venido su ayuda en la iglesia aquel día, pero optó por callar y mirar a Carmen. Con ella también compartía secretos. ¿Y qué ganamos nosotros si lo dejamos marchar? Otra vez aquella mirada indescifrable. Se puso a llover. A ninguno pareció importarle. Perro, que había visto cómo Saturnino bajaba los brazos, aprovechó la indecisión y salió corriendo. Carmen ni siquiera hizo ademán de darle con la vara, y Saturnino le lanzó una piedra que ni siquiera lo rozó. Mierda, protestó Saturnino. Ahora con quién nos vamos a divertir, hermanita. No hay mucho donde elegir, hermanito respondió Carmen. Barrió con la mirada el entorno hasta que sus ojos se posaron en Arturo. Sonrió. Arturo no esperó la invitación. Comenzó a correr y no paró hasta llegar a la Plaza Mayor. Esa noche tuvo un sueño feo. No recordaba mucho de la pesadilla únicamente que al final caía junto a Tania por un precipicio oscuro y profundo, y que no dejó de gritar hasta que se despertó. Aunque en realidad no gritaba, más bien ladraba de dolor. G6. La llamada. Londres, 26 de octubre de 2003. Depositó la revista Time sobre la mesilla. Sentado en un sillón, apoyó los pies en un puff. En la pantalla plana, Sintonizada en el canal MTV, Beyoncé se contoneaba al ritmo de su reciente éxito Crazy In Love. Cuando acabó el video musical, quitó el volumen de la televisión con el mando y recapacitó sobre lo que había leído en la revista. Se trataba de un número especial sobre la vida y milagros de John Steer, un famoso corresponsal británico de guerra, en el 25 aniversario de su muerte. Repasaba su trayectoria e incluía sus reportajes más célebres. En un artículo de finales del año 39, el periodista relataba las penalidades que sufrieron miles de españoles al concluir la guerra civil, aquellos que tuvieron que escapar del brazo ejecutor de Franco y emigrar a otros países. Muchos acabaron con sus huesos en Francia, en un campo de concentración, mal viviendo, en unas condiciones tan penosas que incluso la Cruz Roja trató de mediar, sin éxito, hasta que la mayoría embaucados con falsas promesas de perdón, regresaron a España para terminar sus días en el garrote vilo fusilados de espaldas al paredón. Se vio reflejado en los exiliados españoles, varado en una playa desnuda, con la arena moteada de escarcha, cercado por una doble alambrada de púas, sin saber qué rumbo tomar, aterido por la culpa y los recuerdos de una derrota. Aunque sin una dictadura por medio, él continuaba en su exilio particular, atrapado en una habitación, en un país que comenzaba a resultarle inhóspito, a la espera de otra jugada, de un nuevo asesinato, con la captura prometida dilatándose en el tiempo. Cambio de canal. En la BBC hablaban del juicio que se celebraba en Virginia contra el francotirador del tarot. Era el primer acusado a quien se juzgaba bajo la ley antiterrorista promulgada tras el 11S. Subió el volumen. El locutor aseguraba que el acusado podría ser sentenciado a la pena de muerte aunque no se demostrara que había sido el autor material de los asesinatos, bastaría con demostrar que tuvo responsabilidad en los hechos. Cuando cambiaron de noticia, apagó la televisión y retornó a la revista. Leon Stier contaba el lado trágico de la diáspora de miles de niños españoles expatriados en barco a diferentes países. El periodista hacía hincapié en los casi 3.000 niños evacuados a la Unión Soviética. Contaba que cuando Hitler sitió Leningrado durante dos años y medio, en la ciudad habitaban cientos de niños españoles, muchos de los cuales desaparecieron. No tuvieron la suerte de ser evacuados como Spassky, pensó. Avanzó unas páginas. Niños de la guerra evacuados a Inglaterra. Una crónica en forma de diario relataba una jornada en un campamento de niños cerca de Londres. Pasó más páginas. Al término de la guerra civil los niños no querían volver y muchos de los padres tampoco deseaban que regresaran a la España de la posguerra, pero, entre amenazas y falsas firmas, de los 4.000 niños evacuados solo se quedaron a vivir en Inglaterra unos 500. Ojeó las fotografías se detuvo en una de un colegio de monjas. Leyó al pie de la imagen que se trataba de una colonia de niños vascos en Ramsgate. En el centro, un niño saludaba con una mano. El rostro granulado en blanco y negro le resultó familiar. Cuando entrecerraba los ojos para ver mejor al niño, sonó el teléfono. Por fin la llamada que esperaba. Lo han detenido, pensó. Se incorporó con agilidad y buscó su móvil. Deambuló por la suite, prestando solo atención al sentido auditivo. Por fin apareció debajo de las sábanas. Observó el número desconocido en la pantalla. Se trataba del comisario, no tenía duda alguna. Solo él en Londres conocía su número de teléfono. Apretó el botón de respuesta. Una voz lo saludó en castellano desde el otro lado de la línea. Una voz desconocida. ¿Quién es? respondió él. Sí. ¿Cómo? Elena. El corazón le dio un vuelco. Por fin llamaba. Ni recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la había visto. Cierto. Claro, es una grata sorpresa, estaba deseando que me la amasas. A cenar. Cuanto había deseado ese momento días atrás, siempre había imaginado que lo pillaría tomando un café en una terraza de Trafalgar Square, leyendo The Times, y que cuando sonase el móvil le pediría al camarero con suma elegancia que aguardase mientras él atendía la llamada de Elena. Por supuesto. A las diez. Miró el reloj. Eran las nueve. Iba a andar muy justo. Me parece perfecto. Claro. ¿Dónde? Sí, sí lo conozco. No tenía ni idea del lugar, pero cualquier taxista lo sacaría del atolladero. Allí nos vemos, adiós. Espera, como te reconoceré. Llevarás una rosa, un pañuelo. Su intento de hacerla reír funcionó. De acuerdo. Intentaba alargar la conversación, no dejar de oír esa voz tan dulce y aterciopelada que le hablaba de la vida. Que le hacía olvidar a Castor, que lo subía en una nube y lo transportaba al país de las maravillas. Está bien. Vale, hasta luego. Oyó un pitido agudo. Soltó el móvil sobre el edredón. Abrió la puerta de la habitación y asomó la cabeza. El agente Kinderman permanecía sentado en el pasillo frente a la puerta, imperturbable al paso del tiempo. Me voy a duchar, anunció. Estaré ausente unos minutos. Si viene alguna visita, dígale que espere un momento. Por supuesto, dijo James con cara de pocos amigos. Lo que mande el señor. El ajedrecista cerró la puerta con suavidad. Si conseguía desembarazarse de James, aún le quedaría Michela. H6. El momento de la venganza. Ramsgate, 1 de abril de 1939. Después de los destrozos ocasionados en el campamento de Stoneham por parte de los niños vascos en la que se conocería como la Noche de la Quelarre, los ingleses comprendieron que no podían albergar a tantos niños juntos sin que causaran problemas. Decidieron separarlos en colonias a lo largo y ancho de Gran Bretaña, desde el sur de Inglaterra hasta Escocia. El campamento de Stoneham fue vaciándose hasta que se clausuró a mediados de septiembre de 1937. El día anterior, una profesora vasca se casó con un ayudante inglés, otorgando así un final feliz a un campamento cuyo episodio más trágico había sido la muerte de dos niños por fiebre tifoidea. Aritz Sugegorri pasó a ser Ander su calde, y nunca más usó su nombre verdadero. Begoña, a petición propia, se separó de su supuesto hermano y se trasladó junto con su mejor amiga a una colonia cercana al bosque de Epping, al norte de Londres. Anders Ucalde fue uno de los 400 niños que fueron derivados de Southampton a la colonia del Ejército de Salvación de Clapton, en Londres. Tras un par de semanas de acogida, los niños de Clapton fueron trasladados a colonias más pequeñas. Formaron grupos de 20 chavales y los alojaron en casas de campo, casas convertidas en hotels en los que había una enfermera vasca y un profesor bilingüe. Un médico visitaba cada colonia dos veces por semana. Se organizaban actividades diversas, tanto académicas como recreativas, y los niños colaboraban en las tareas más sencillas. Se comenzaron a impartir varias asignaturas por las mañanas, y las tardes se dedicaban a sesiones de manualidades, pintura y música. El Comité de Niños Vascos tuvo que organizar una colecta para recaudar fondos que se destinaron a la compra de material escolar. Una educación adecuada, el ambiente agradable y el paso del tiempo hicieron la convivencia más pacífica. Al final, la mayoría de los niños aprendieron el nuevo idioma y lograron adaptarse a la vida británica. Ander sucalde fue uno de ellos, pero no fue un ejemplo para los demás. Cuando Ander llegó a aquella vetusta casa burguesa, pensó que su vida se acababa en aquel lugar. La construcción, de tres plantas, tan grande que vista desde lejos parecía un castillo, se hallaba enclavada al oeste del condado de Kent, a varias millas de la ciudad costera de Ramsgate. Estaba rodeada de un extenso campo salpicado de árboles, sin una sola colina, y entre la vegetación serpenteaba un río pequeño, más bien un riachuelo si se comparaba con la ancha ría del Nervión. Unas aves extrañas inundaban un cielo provisto de cúmulos, y los ruidosos mosquitos no paraban de importunar por la noche. Casi nunca llovía, si acaso alguna tormenta estival, de esas que descargaban goterones durante tres o cuatro horas y dejaban el suelo embarrado. El invierno no era de esos duros y fatigosos, con los copos de aguanieve golpeando el tejado, sino muy similar al otoño vasco, sirimirio ocasional, frío al atardecer y relámpago taciturno. La casa, a cargo de una orden religiosa, estaba gobernada bajo una férrea disciplina. Los tres primeros días, Ander fue incapaz de conciliar el sueño. Tampoco ayudaba el hecho de que las comidas, abundantes en harinas, se sirvieran en horarios más tempranos que en el campamento de Stonenham. Las primeras semanas, Ander cumplió con su cometido como un autómata, confundiéndose entre el resto de los niños expatriados. De lunes a sábado se les impartía una educación apropiada para afrontar un mundo en guerra. La casa disponía en la planta baja de una biblioteca, la más grande que Ander había visto en su vida. Cada vez que entraba en ella, los enormes cuadros religiosos y los retratos de santos le hacían recordar la iglesia de Santa María, uno de los pocos edificios que habían quedado en pie después del bombardeo de Guernica. Y los domingos, en teoría el día libre, los montaban en camionetas para acudir a misa en la parroquia de Saint Lawrence. No obstante, Ander por fin hizo amigos. Los chicos de la colonia de Ramsgate eran de edades similares y todos procedían de pueblos vascos. Se contaban sus historias y relataban cómo era el pueblo de cada uno, y todos volaban a Euskadi con la imaginación. Se bañaban en el río cuando el calor apretaba, salían a cazar sapos al atardecer, jugaban al escondite. A su alrededor existían múltiples opciones, y ellos sabían aprovecharlas. Y hubo una temporada en que no cesaron de hacer gamberradas. Llegaron a ser nutridas y pesadas. El juego preferido de Ander era cuando se dividían en republicanos y nacionales. El juego de la guerra, lo llamaban. Los primeros se lanzaban al monte y, tras un margen de espera prudencial, los segundos salían en su busca. Ander siempre elegía ser republicano y la mayoría secundaba su elección, de modo que al final tenían que echar a suertes los últimos puestos. Él nunca entraba en dichos sorteos, se negaba a hacer de nacional, y como había pasado a ser una figura importante en la colonia, uno de los cabecillas, se tomaba ciertas licencias. Al principio algunos niños aparecían con moratones, magulladuras y cortes, y cuando los educadores sociales pedían explicaciones ellos pretestaban excursiones campestres, caídas desde las literas, resbalones en el baño. A fin de cuentas, decían, todo niño tiene sus correspondientes heridas. Pero después vinieron los brazos rotos, las torceduras de tobillo, los ojos hinchados, los cortes en las cejas, y explicar todo eso empezó a resultar verdaderamente difícil. Cuando se descubrió el juego se armó un gran revuelo, pero por una vez las religiosas dejaron de lado la severidad y pensaron que bastaría con un gesto ejemplar. Castigaron a los organizadores, ander entre ellos, a un par de días sin desayuno. No deseaban generar un escándalo. Se equivocaron. Los niños castigados no olvidaron, y una noche cerrada llegó el momento de la venganza. Un plenilunio en forma de gran vela iluminaba el bosque. Cuando los ojos se acostumbraban a la penumbra era posible distinguir a dos metros a la redonda. Eres un chivato, dijo uno de los chavales desde la sombra. Nadie debía conocer el juego de la guerra, pero fuiste con el cuento a la Madre Superiora. El aludido gimió. Lo apuntaban con una linterna. Entre la oscuridad y el haz de luz que le dañaba los ojos, era incapaz de vislumbrar los rostros de los tres compañeros que lo habían sacado a rastras de la cama y conducido entre empujones, y con una capucha en la cabeza, hasta el interior del bosque. Se encontraban en el lugar donde quedaban para comenzar el juego, junto al otro Guernica, un anciano árbol de tronco grueso ramas retorcidas y hojas frondosas que había sido bautizado por Ander con el mismo nombre que el símbolo de las libertades vascas. Desconocían si el gran árbol era un roble, de hecho, no vieron bellotas ni flores de color verde amarillento, pero cuando se corrió la sospecha de que el verdadero había sido talado por los falangistas ninguno de ellos se opuso al bautizo. Eres un maldito falangista, dijo otro de los chavales. Yo no he hecho nada. Dejadme en paz. ¿Te mereces un escarmiento? dijo alguien. No, por favor, no he dicho nada. Lo juro por mi Santa Madre, añadió mientras se besaba una mano. Encima católico. Me das asco. Fascista cabrón. Durante unos minutos, los improperios, los insultos se multiplicaron por tres entre escupitajos. El chico los soportó con estoicismo negándolo todo con la cabeza, con las lágrimas resbalándole por las mejillas enrojecidas, suplicando clemencia. Hasta que una frase provocó el silencio. Vamos a darte el paseo. Todos los niños conocían el significado de esa frase y para muchos representaba algo muy doloroso. Varios habían perdido a algún familiar en uno de esos paseos. El chico dejó de gemir. Aprovechó el impasse y salió corriendo. Los tres hostigadores se observaron, incrédulos. El primero en salir tras el fugitivo fue Ander Sucalde, el autor de la frase. Sin embargo, el chico los había pillado desprevenidos y él tardó en reaccionar. Al cabo de unos minutos, Ander se hallaba solo en un bosque casi desconocido, a miles de kilómetros de su casa. Avanzó con cautela, acompañado por el canto de los grillos. El maldito traidor había huido cagado de miedo. Apartaba los matorrales con cuidado y apoyaba la punta de los pies en la hierba para evitar que el crujir de las ramas lo delatase. No sabía dónde estaban sus dos compañeros. Un ruido a la derecha lo puso en alerta. Podía tratarse de un animal o de alguno de sus compañeros. La vegetación se hizo más espesa. Una lechuza alzó el vuelo y le dio un susto tremendo. Cada vez le costaba más avanzar. Vislumbró un reflejo a la luz de la luna. Enseguida discernió que era, la hoja de un cuchillo. Se giró lo justo para evitar que la cuchillada alcanzase su cuerpo. El cuchillo cortó el aire y se topó con un dedo. La segada fue casi limpia, el dolor, muy intenso. Cayó al suelo y, rodando, fue a parar al calvero. Gritó de rabia logró ponerse de pie. Frente a él se encontraba el traidor, con el rostro compungido y un afilado cuchillo, que le pareció enorme, en las manos. Tenía las rodillas flexionadas, en actitud atacante, presto para saltar sobre él. Nunca supuso que el traidor estuviese armado y menos que fuese tan fiero. Se miró la herida. Era el dedo corazón de la mano derecha. Parte de la primera falange colgaba, y por el corte chorreaba sangre. Ahora quién va a darle el paseo a quien dijo el chico. Ander era incapaz de hablar. Un dolor terrible le subía desde la mano a la cabeza, la vista se le nublaba por momentos. Se tambaleó, el suelo no cesaba de moverse. "Ya no pareces tan bravucón", añadió el chico y se acercó a su presa. Alguien apareció en escena, tan rápido y sorpresivo que ninguno lo vio hasta que el chico lo tuvo encima. Atacó al traidor por la espalda y de un fuerte empujón lo derribó. El cuchillo voló por los aires y desapareció en la oscuridad. Sin embargo, el chico era ágil y de un salto recobró la posición. Esta vez amenazaba con los puños. Ander, situado a un lado de ambos contendientes, al margen de todo, al helado, estaba a punto de desmayarse. Se mantenía en pie por pura inercia. El compañero de Ander no lo dudó y se lanzó de nuevo sobre el otro. Al cabo de unos minutos de pelea entre gritos, insultos, blasfemias, ambos contendientes yacían tumbados boca arriba en el suelo, doloridos, exhaustos. Parecía un empate técnico. Entonces el traidor tocó un objeto con la pierna. El cuchillo. Se arrastró por la tierra. Blandiendo el cuchillo, se incorporó a duras penas. Solo debía avanzar un par de metros para sajar la carne de su rival. Cuando se disponía a hacerlo, un objeto le sacudió la cabeza. Sonó horrible, como si algo se hubiese partido en la cavidad interna del cráneo. El cuerpo del chico cayó hacia adelante y quedó de rodillas, con la cabeza gacha. Ander, en un último acto de coraje y sacando fuerzas de donde no las tenía, lo había golpeado con una piedra justo encima de la nuca, allí donde los facultativos siempre aconsejaban no recibir ningún golpe. Ander observó ausente a su víctima, un líquido parduzco brotaba de la cabeza del traidor y navegaba por la ropa hasta formar un charco en la tierra. Luego se desplomó. Se trasladó a los dos chicos con la mayor urgencia al hospital de Cuinmadar de Ramsgate su calde obtuvo el alta a las dos semanas y regresó a la colonia con la mano vendada. Nunca más volvió a ver al traidor ni supo de su destino. Los niños vascos lo recibieron como a un héroe, solo le faltaba la medalla al honor prendida al pecho, y muchos lo miraban con envidia, deseosos de ser mayores y tener también ellos heridas de guerra. Con la supresión del juego de la guerra las protestas de los niños vascos para regresar a Bilbao aumentaron, y durante algunas semanas los educadores se las vieron y se las desearon para contenerlos. Al final los convencieron con el anuncio de que la guerra civil tocaba a su fin y una nueva guerra en Europa se acercaba, y entonces todos tendrían tiempo y edad suficiente para luchar contra los enemigos de la patria. Ander, ajeno a las ganas de combatir, visitaba por las mañanas la enfermería donde una comadrona entrada en años y con un puntiagudo bigote bajo la nariz le cambiaba las vendas de la mano herida sin ningún tipo de miramiento. Pero Ander apretaba los dientes y miraba a otro lado. La edad de llorar ya la había dejado atrás. Tras varios meses de curas, por fin pudo desprenderse del vendaje. Al principio le daba reparo mostrar el dedo amputado en público pero cuando los niños dejaron de prestarle atención lo vio como una vicisitud más del destino y entendió que siempre estaría con él para recordarle su pasado vasco. Por eso, cuando Jonstir visitó la colonia e hizo una fotografía en el jardín de la casa burguesa, no tuvo problema alguno en situarse en el centro del grupo de niños vascos y saludar con la mano lastimada al periodista cuando éste dijo su nombre, mostrando sin complejos la amputación. Desde esa mañana, la radio inglesa no hacía más que reproducir, una y otra vez, el último parte de la guerra civil española, un anuncio que no necesitaba traducción, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. A7. La peor jugada. Londres, 27 de octubre de 2003. Al incorporarse sintió un ramalazo en la nuca. La cabeza le daba vueltas, como cuando pasaba noches en vela analizando como un poseso las derrotas. Abrió un párpado y no reconoció lo que vio, una habitación anónima en penumbra. Las luces de la calle reptaban por las paredes. Se pellizcó un brazo. Al percibir el dolor, desechó la primera impresión. Estaba bien vivo. Sentía frío, mucho frío, y un estridente pitido le laceraba los tímpanos. No recordaba nada. Desde que salió de la suite del hotel, todo representaba un gran agujero negro. Echó la cabeza hacia atrás y cuando volvió la vista al frente vislumbró un cartel. En una fotografía, cuatro rostros con melena sonreían a la cámara. Parecía un concierto. Buscó en vano el año. Una gruesa línea cruzaba de lado a lado el cartel, como si alguien hubiese pretendido tacharlo con pintura o dibujar un graffiti encima. Entonces la luz de los faros antiniebla de un coche entró por el ventanuco de la habitación, iluminando el cartel y sacándolo del éxtasis atemporal. Giró sobre sus pies y trastabilló con algo. Parecía un candelabro antiguo oyó el frenazo del coche. Al avanzar volvió a toparse con un objeto. Aquella habitación era minúscula y estaba llena de artilugios. Cuando se agachó comprobó horrorizado que se trataba de un cuerpo. Lo meneó con la suavidad que se emplearía para despertar a un bebé de un sueño profundo, pero el cuerpo no reaccionó. Se acercó a la ventana con precaución. Parte del suelo estaba empapado con algún líquido, supuso que agua, Observó que nuevos coches aparcaban con celeridad junto al anterior y, apenas detenidos, varias personas emergían de ellos a la carrera. Debo marcharme, se dijo. Al intentar hacerlo se resbaló y cayó de bruces sobre el cuerpo inerte. Lleno de escrúpulos, intentando levantarse sin tocar aquel cuerpo desconocido, puso las manos en la superficie encharcada. Notó en las yemas de los dedos un líquido frío denso y reseco. Se incorporó con la ayuda de un bastón que halló en el suelo. La luz penetró por el quicio de la puerta, moviéndose de forma ascendente. Dio un paso adelante, y al segundo paso la puerta se desplomó, justo a unos centímetros de su posición, levantando una tremenda polvareda. Tras el derribo se hizo la luz en forma circular. Se llevó las manos al rostro, evitando el reflejo cegador mientras tosía con fuerza. Un par de personas que portaban una linterna en una mano y una pistola en la otra se situaron frente a él. Un tercero se acopló por detrás. No te muevas, dijo uno, otro lanzó un Dios mío, y el tercero dijo algo que no llegó a entender. Pero todos le apuntaban con armas de fuego. Alguien le ordenó que soltase lo que tenía en las manos, y otro, que las levantase. Los obedeció a ambos el bastón cayó de forma inocua sus ojos se acostumbraron a la luz y discernió a los agentes james y michela acompañados por el detective andrew vaya todo el revuelo que he armado por escaparme del hotel pensó cuando michela se llevó una mano a la boca y salió de la habitación entre arcadas supo que se equivocaba james lo observaba con esa mirada que uno dirige a un amigo cuando lo ha defraudado el rostro de Andrew reflejaba una expresión de júbilo. Arturo Muñoz agachó la cabeza y vislumbró a sus pies el cuerpo desnudo de una mujer. Se miró las manos, siempre en alto, y vio con estupor un espeso líquido parduzco gotear hacia el suelo. Es la peor jugada, afirmó Andrew. Arturo ladeó la cabeza hacia la izquierda, siguiendo la mirada de Andrew, y vio unos números y letras rojas garabateados en la pared sobre tres carteles publicitarios, el festival de Woodstock, la ópera Rigoletto y un concierto de los Beatles. No verás la luz del sol en mucho tiempo, dijo Andrew. Tal vez nunca más. Castor. Caballo blanco captura peón negro. 27. X e5. Tercera parte. Jaque mate. B7. Visión Atávica. Londres, 28 de octubre de 2003. Paseaba por la celda. Contaba los pasos. 5, 6, 7, 8, y vuelta a empezar. 1, 2, 8, y otra vuelta. Un cuadrado perfecto. Sin ventanas. Unas rejas, un corredor, y enfrente otra celda similar sin ocupante. No captaba ningún ruido del exterior. Percibía una ligera brisa que recorría el pasillo con olor a comida. Al fondo, a la derecha, un fluorescente en el techo emitía destellos en su lucha por no apagarse. No veía el principio del corredor, aunque supuso que era largo. Ninguna noción del tiempo, ni siquiera sabía si transcurría el día o la noche. Contempló aburrido el insípido catre. Ni una mesilla, ni un libro, nada. Ningún objeto personal. Ni siquiera la ropa que portaba era suya, ataviado con una especie de pijama de rayas, se sentía aterido y asustado. En las horas de encarcelamiento, una pregunta revoloteaba en su cabeza de manera cíclica: ¿qué pruebas tenían contra él? No veía mucha escapatoria, lo habían pillado en la escena del crimen con las manos embadurnadas de sangre. En cuanto le permitiesen hacer una llamada se pondría en contacto con David Terry, su abogado, tal vez él pudiese lograr su liberación bajo fianza, aunque para ello tuviese que tomar el primer avión, sacar sus gafas de bibliotecario de la oficina de Gibraltar y personarse cuanto antes en Londres. Oyó unos pasos. Se recostó sobre el catre y cerró los ojos. Arturo. permaneció quieto y en silencio. Sé que estás despierto. Si no deseas hablar, lo entiendo. Hasta otra. Espera, Michela. No te vayas, dijo al fin, incorporándose. Ambos se contemplaron unos segundos, sin saber cómo empezar la conversación, sin herir la sensibilidad del otro, evitando dar un paso en falso desde la primera jugada. El ajedrecista pensó que quizá en otro lugar, en otras circunstancias, Habrían hecho buena pareja. ¿Has terminado el tratado de Grau? dijo Arturo. Sí, ya lo he releído un par de veces. Pero aún descubro jugadas que no entiendo. Hay asuntos que demandan tiempo para ser entendidos y hay otros que ni el mismo tiempo los entiende. La gente guardó silencio. Sus ojos reflejaban un hondo malestar. Y hoy dijo Arturo, ¿cuál va a ser la apertura elegida? Una agresiva, de ataque. Soy una jugadora impetuosa, no soy capaz de esperar al rival, prefiero ir yo primero. Es una decisión errónea, al menos en términos ajedrecísticos. ¿Por qué lo hiciste? Cuando un jugador se enfrenta a un rival más fuerte, debe permanecer a la defensiva, esperar a que el oponente abra las líneas, arriesgue, para contraatacar. Era necesaria tanta crueldad. De esta manera, el jugador inferior tendrá algún chance de puntuar. Eso es lo que tú estás haciendo conmigo. Aguardar. Irte por las ramas. Tú también eres un jugador de ataque. Sabes, yo no quería ser ajedrecista. Era el sueño de mi padre. A mí me gusta jugar y cuando lo hago disfruto mucho, pero yo quería ser un conquistador. Me encantaba la clase de historia. Pizarro era mi superhéroe. Las circunstancias me obligaron a dedicarme al ajedrez profesionalmente. ¿Qué circunstancias? Es verdad que no puedo quejarme y que con el ajedrez puedo viajar y conocer países, pero no desde la perspectiva que yo quería. No piensas contestar a mis preguntas. ¿Por qué piensas que lo hice yo? Estaba presente, recuerdas. Te sorprendimos en plena faena. Ya no puede seguir mintiendo. Michela cesó de hablar. Ladeó varias veces la cabeza. Tenía los ojos vidriosos. El comisario había recibido un paquete, la mano que faltaba, la izquierda, y una dirección, la de la siguiente jugada, que resultó ser la escena del crimen. A lo largo de la historia dijo Arturo se han cometido numerosos genocidios, y los culpables casi nunca estaban presentes, al pie de la batalla. Los asesinos siempre actúan en la sombra, lejos del campo de guerra, dando órdenes. Soy inocente. Por siempre jamás, estuvo a punto de añadir. Alguien me tendió una trampa. Era justo lo que Michela deseaba escuchar. En el fondo, nunca creyó que el ajedrecista pudiese cometer semejante crimen. Si la mujer hubiese aparecido con un tiro en la sien o envenenada, podría haber tenido dudas, pero un modus operandi tan canallesco y sucio no era propio de alguien capaz de asustarse solo por ver un viejo colt. A menos que fuese un gran actor. Entre mis víctimas se encuentran moscas, abejas, ranas y demás animalejos rurales. Michela no podía decir lo mismo. Se crió en la gran ciudad, entre juegos de mesa, rompecabezas y máquinas recreativas. Escuela privada y católica. Formación universitaria. Ingresó en el cuerpo con diploma de honor. Y el atracador de bancos que manchaba su historial de sangre seguía persiguiéndola por las noches. Estás metido en un buen embrollo, Arturo. Lo sé. ¿Qué me espera? Cotejarán las muestras recogidas en la escena del crimen contigo. Huellas, marcas y pistas. De la mujer del piso, de todo. Si eres inocente no conseguirán pruebas irrefutables, tipo ADN o huellas dactilares, y es posible que te suelten en un par de días, aunque nada es seguro. A mí me ha costado todo un día de trámites poder verte. Desde el 11S, la ley antiterrorista en cuanto a seguridad nacional ha engordado en apartados, pero solo a favor de las autoridades. Te harán pruebas. Si no han empezado antes es porque están a la espera de los resultados de la analítica de sangre, del ADN y del informe del forense. Al ajedrecista le dieron ganas de añadir que ya habían empezado, que lo habían desnudado, lo habían sometido a una exhaustiva sesión de fotos, le habían extraído sangre, incluso lo habían obligado a morder un molde de cera. Sin embargo, podía considerarse afortunado. Había oído que las técnicas de interrogatorio aplicadas a los sospechosos se habían endurecido mucho e incluían asfixias simuladas, baños en agua congelada o privación de sueño durante más de una semana. De su boca solo surgió una pregunta. ¿Cómo murió? Parecía joven, recordó Arturo. Ella representaba al peón negro de E5, concluyó. No puedo decírtelo, es información reservada. Además, si te lo digo ya no podrás negar que desconoces cómo murió, el detector de mentiras es muy eficaz en estos casos. ¿Sospechas quién te tendió la trampa? El ajedrecista se sentó sobre el catre. Las piernas temblorosas, el pulso acelerado, lleno de dudas. Arturo, no tienes escapatoria. Si no me lo cuentas no podré ayudarte. Wilde decía que solo en la ficción los buenos terminan siendo felices y los malos desgraciados. Fue una mujer. La gente se agarró a los barrotes. Una mujer. Se llama Elena. ¿La recuerdas? La mujer del parque. ¿Alguna vez te hablé de ella? Michela asintió. Es tan preciosa, con esa melena corta rubia, esa mirada angelical y pensar que estaba enamorándome de ella. Soy un fracasado. Las lágrimas afloraron a los ojos del ajedrecista. No ha podido ser él, se repitió Michela para sus adentros. ¿Qué sabes de ella? Casi nada. Es científica, madrileña, y está en Londres por un congreso. Al menos eso me dijo. Le encanta correr. Y hablar. Investigaré lo del Congreso, pero no tienes una coartada sólida. Una tal Elena a quien nadie conoce, sin posibilidad de contrastar los datos, sin hechos fehacientes que nos permitan dar con ella. Suena todo a historia inventada. Arturo asintió. Se enjugó las lágrimas con las mangas del pijama. ¿Y qué sucedió? Me llamó, y yo acudí a la cita. De verdad, preguntó incrédula la gente. ¿De verdad? Sentí un impulso como ningún otro. Cerró los ojos brevemente. El amor no se pelea con los ganadores. Michela suspiró. Cuéntamelo todo. Desde que te dejamos en la habitación del hotel hasta que te encontramos en la escena del crimen. Quiero saber cómo conseguiste eludir nuestra vigilancia, quiero que me cuentes todo lo que recuerdes. Hasta el menor detalle, por insignificante que te parezca, en ellos puede estar tu salvación. Describe a las personas a las que viste, con quienes hablaste y a qué hora lo hiciste. Quiero una radiografía exacta de esas doce horas, y dispones, consultó su reloj de pulsera de un cuarto de hora para hacerlo. El ajedrecista se sonó la nariz y comenzó a pasear por la celda. Ahora lo recordaba todo. Las imágenes acudían a su mente. Cuando sonó el móvil, yo estaba en la habitación. Arturo Muñoz colocó los trebejos en posición inicial y comenzó a desarrollar el juego, a narrar sus últimas horas de vida, desde que se asomó al pasillo del hotel para avisar a la gente Kinderman de que iba a tomar una ducha hasta que besó a Elena en su piso. Y Michela comprobó, siguiendo las pautas de un viejo manual, que lo hizo mirando a la derecha tal como hacen los que recuerdan, y no hacia la izquierda, tal como hacen los que inventan una historia. C7. El Camposanto. Monroca, 25 de agosto de 1975. El cementerio se levantaba sobre una colina, a las afueras de Monroca, desde la cual se divisaban, al sur, las últimas casas del pueblo, y al norte, la aguja de la iglesia y dos torretas del castillo. El terreno santo se distribuía en un rectángulo de cuatro paredes pétreas ocultas por cipreses y provisto de dos puertas enrejadas, siempre abiertas, aunque los aldeanos solo usaban la principal, la trasera, decían, estaba reservada para los muertos. Desde que murió Aniceto, jardinero y enterrador desde mediados del siglo XX, nadie se ocupaba de su cuidado, así que la mala hierba había ido ganando terreno. Flores marchitas adornaban ennegrecidas lápidas llenas de moho, y un tufillo a carne putrefacta impregnaba el ambiente. ¿Sabíais que las ortigas son diuréticas, que sirven para expulsar las piedras de los riñones? dijo Tania. Empezaba a anochecer y un cielo encapotado oscurecía el horizonte. Replicó Arturo sin apartar la vista de ella. ¿Y eso cómo lo sabes? preguntó Alfredo. Al igual que su amigo, Vestía pantalón corto. El verano avanzaba, entre días secos y calurosos, aproximándose a un otoño que se preveía lluvioso y atenuaría la sequía. Me lo dijo la abuela, respondió Tania. Sentada sobre un mausoleo, balanceaba las piernas y de vez en cuando les daba un puntapié a unas ortigas. Volvió a decir Arturo, aguantando un bostezo. La noche anterior había estado jugando con su padre al ajedrez hasta altas horas de la madrugada. Tú te lo crees todo, ¿no? dijo Alfredo, a la vez que le propinaba una patada a un guijarro. Se movía alrededor de la pequeña plaza central del cementerio, con las manos en los bolsillos, aburrido de tanta charla. De vez en cuando practicaba el tiro con piedras usando de Diana la estatua decapitada de un ángel con un ala. Nunca se sabía, quizá volvieran a encontrarse con los chicos de Canojal. No seas desagradable, dijo Tania. Lo quería tanto que no se imaginaba una vida sin él, con un marido ocupando su lugar, aunque a veces, y hoy era uno de esos días, se comportaba como un chiquillo. Entonces la irritaba y la ponía de mal humor. ¿Y eso por qué? comentó Arturo. Apostado a la izquierda de Tania, tan cerca que sentía su aliento, no cesaba de observarla. El cabello lacio colgando por detrás de la oreja, las venas marcadas del cuello, la mejilla lisa, el cutis limpio, sin atisbo de acné, la nariz chata, la ceja rebelde, el iris negro, una pequeña postilla en la frente, la boca pequeña, de labios secos. ¿Qué sea desagradable o porque son diuréticas?, preguntó Tania entre risas. Dejaos de chorradas, replicó Alfredo y le dirigió una mirada admonitoria a su amigo. Otra vez se pone de su parte, se dijo. A Tania no se le escapó la mirada y, con aquel gesto tan característico, arrugó la nariz y frunció el ceño. Su hermano se estaba ganando a pulso una patada en el trasero. No entiendes nada. Es una broma, explicó ella. A Arturo le encantaba cuando Tania se enfadaba le otorgaba un aire de mujer adulta, un brillo especial en sus ojos azabaches. Claro, será eso, que no entiendo nada, insistió Alfredo, deseando poner fin a la discusión tan estúpida que mantenía con su hermana, y máxime con su amigo de cuerpo presente. El abuelo sufría mucho de los riñones, y la abuela hacía una infusión con un litro de agua y dos cucharadas de hojas secas de la planta, y se la daba a beber antes de cada comida. Mano de santo. No me hables de santos. No soporto al párroco, dijo Alfredo. Yo tampoco reconoció Tania. Pues yo ni os cuento. Nunca olvidaría el encuentro en la iglesia con don Fulgencio y Glotón. El otro día quería que me quedara después de misa para ayudarlo a ordenar unos libros. Me escapé, reconoció Tania. Sí, mejor que no te quedes sola con él, dijo Arturo. ¿Y eso por qué? preguntó Alfredo. Caray, hoy estás muy preguntón, respondió Arturo, intentando salir del atolladero en que él solito se había metido. A mí no me da buena espina, indicó Tania. Para espinas las del pescado, no te digo, señaló Alfredo. Un viento suave y apacible cruzó el camposanto, como si alguien hubiese pasado montado en un carruaje invisible, y alzó del suelo las hojas caídas de los árboles. Vámonos, dijo Tania poniéndose en pie. Empieza a refrescar. ¿No tendrás miedo? inquirió Alfredo. Lanzó una piedra. Pasó de largo por allá donde el ángel debería tener la cabeza. Habrá luna llena, dijo Arturo mirando el cielo. Otro sabiondo replicó Alfredo. Cogió otra piedra. Tonto el último, gritó Arturo saliendo a la carrera. Tania fue detrás de él. Mierda dijo Alfredo. Soltó la piedra y puso pies en polvorosa. No pensaba quedarse solo de noche en el cementerio. Ni por todas las perras gordas del mundo, rumió. D7. Sala de autopsias. Londres, 28 de octubre de 2003. La sala estaba iluminada por cuatro fluorescentes de esos alargados y blancos que un enfermo veía cuando lo transportaban en camilla por los pasillos de un hospital. Las baldosas del suelo eran rosáceas, quizá para no desentonar con la sangre. De las tres mesas metálicas disponibles, solo una estaba ocupada, y alrededor de ella se hallaban tres personas. A los ojos de cualquiera se asomaban cuchillos de múltiples tipos, bandejas de plata, sábanas pulcras, guantes de látex, tijeras de todos los tamaños y formas, escalpelos brillantes y demás en seres quirúrgicos. Hembra anunció la única de las tres personas que llevaba una bata blanca. Se trataba de un eminente forense de gafas oscuras, pequeñas y redondas, con un principio de calvicie y unas llamativas orejas puntiagudas. Los dos policías contemplaron el cadáver en silencio. Estaba desprovisto de ropa. La frondosa mata de pelo bajo la cintura y los pechos pequeños corroboraban el dictamen del forense. ¿Puede precisar más? dijo el comisario tosiendo. El ambiente se hacía irrespirable debido al alto grado de formol que contenía el aire. Sin identificar. De unos 25 o 26 años, no más. Nuevo compás de espera. ¿Y? preguntó impaciente Andrew. Yo diría que es bonita. No. Está bien, dijo el comisario con la mirada. A lo lejos se oyó un portazo. Ven la marca del cuello, dijo el forense, iluminando dicha herida con una linterna minúscula. Tanto el comisario Tomás como el detective Andrew se inclinaron hacia adelante y asintieron casi al unísono. Era curva, amoratada en los bordes. Un mordisco. Eso ya lo veo. Estuvo tentado de añadir Andrew. Más silencio y otro portazo. ¿Y? volvió a preguntar a Andrew. Hemos averiguado que se trata del mordisco de una persona, seguramente, del supuesto asesino. ¿Una persona? Está de broma. Eso ya lo sabemos, replicó Andrew. No, no lo saben. Ahora sí. No todo es tan evidente como se piensa. Había que descartar el mordisco de un animal, que es más incisivo, no tan uniforme y con cierto poder de tracción. Vale, de acuerdo. Una persona, el atacante. ¿Y? Insistió Andrew. Poco más. La odontología forense lleva su tiempo. Estamos elaborando una ficha dental, pero ya les adelanto que a partir de la herida hemos elaborado una réplica en cera de la dentadura del agresor. Se giró y la señaló. Al lado está la que construimos a partir de la dentadura del señor Muñoz. Pueden cotejarlas. A Andrew no le hizo falta que le diesen permiso, ya tenía una en cada mano y las rotaba ante sus ojos. Como verán, no se corresponden, aseveró el forense. No puede ser, dijo Andrew. Castor y Arturo son la misma persona. La réplica de la dentadura construida a partir de la mordedura hallada en el cadáver y la del señor Muñoz no se corresponden. Pertenecen a dos personas diferentes. ¿Cómo de diferentes? preguntó Tomás. Los incisivos del maxilar superior no coinciden. Los premolares del inferior, tampoco. Entonces dijo Tomás: en la habitación había alguien más, una tercera persona. Alguien que colaboró con Arturo Muñoz, su cómplice. Castor añadió Andrew con suma amargura. El comisario se tapó la boca con una mano y volvió a toser. Al parecer, era el único a quien le molestaba el olor a formol. Hemos recogido muestras de saliva en la zona del mordisco. Estamos a la espera de que el laboratorio nos facilite los resultados de ADN. También hemos hallado dos tipos de sangre en la escena del crimen, explicó el forense, a la vez que cubría el cadáver con una sábana. A Areich positivo y negativo. La primera corresponde a la mujer asesinada. Con su sangre se escribió la jugada de ajedrez en los carteles de la pared. La otra no sabemos de quién es. Castor repitió Andrew. Ahora tenían pendiente su arresto y sentía unas ganas enormes de consumarlo detener antes y al asesino y borrarle la sonrisa del rostro de un puñetazo. La mujer murió por asfixia y no acuchillada, tal y como pensamos en un primer examen superficial. ¿Y eso qué quiere decir? preguntó exasperado Tomás. A aquel viejo forense había que sacarle las palabras a la fuerza. La anestesió con una dosis de PCP que bastaría para tumbar a un elefante. Después la estranguló con sus propias manos y por último la acuchilló. ¿Y eso cómo se sabe? indagó de nuevo Thomas. Lo de la anestesia, el estrangulamiento o las cuchilladas. Todo. Bien pudo acuchillarla y después, ya moribunda, estrangularla. Un sádico no piensa, actúa irracionalmente. La sangre coagulada no engaña. Un cuerpo vivo no sangra igual que un cadáver. Análisis post mortem. Y no hay señales de que la mujer se defendiese, es obvio que la estranguló cuando estaba anestesiada. Como un cobarde, replicó Andrew. Oiga, dijo Thomas. Puede ser más, como decirlo, más extenso en sus apreciaciones, desarrollar más la autopsia. Se oyó otro portazo. Sujeto débil, enfermo, ebrio o drogado. Los cortes van de izquierda a derecha, por tanto es diestro. He contado hasta seis puñaladas mortales. Hígado perforado. Cuatro incisiones en el estómago, una de ellas tan profunda que destruyó el páncreas. Perforado el riñón izquierdo. Dañados el pulmón y la mano derecha. Heridas en los muslos, cortes en los pechos y en la axila derecha. No fue forzada. Ningún resto de semen, solo saliva en las partes pudendas. Pretendió violarla, pero o bien no pudo o bien desistió del intento en el último momento. Un nuevo silencio. Y otro portazo en la lejanía. Bien. ¿Qué hay del resto de las pruebas realizadas a Mr. Muñoz? preguntó Tomás. Estamos a la espera del informe pericial sobre las muestras recogidas en la escena del crimen. De momento, lo único seguro es que las huellas dactilares encontradas en las partes pudendas del cuerpo de la mujer no son las del señor Muñoz. Por tanto, dijo Andrew, estaba presente, pero no intervino, se dedicó a observar cómo la asesinaba su socio. O quizás si la estranguló y su socio completó el trabajo y la acuchilló. Un cobarde. Sí, un maldito cobarde. No lo sé, respondió el forense apretando las gafas contra el caballete de la nariz. La experiencia acumulada a lo largo de años de autopsias, de casos sin resolver, de dictámenes erróneos en su etapa de novato, de quejas de los familiares de las víctimas, lo habían vuelto frío y calculador. Ni una palabra más de lo necesario. ¿Qué opina de la teoría de dos personas en el lugar del crimen? insistió Tomás. Necesitaba algo más a lo que sujetarse conjeturas. Yo me limito a comentar el resultado de la autopsia y a mostrar posibilidades. Ha cambiado el modus operandi, dijo Thomas mirando a Andrew. Ni rastro de veneno en el cadáver, cierto. Cierto. ¿Y el arma blanca empleada? preguntó Andrew. Estilete clínico, alargado y muy afilado. El bastón, dijo Andrew. Marfil. No puede precisar más, insistió Andrew mientras acariciaba con la mano dañada, aquella que inmortalizaba su pasado, la culata de la Glock. ¿Qué más quiere que precise? Es un bastón de marfil. Sin marcas, sin adornos. Un bastón de marfil. Caro, extravagante. Yo no lo compraría. Algo más, indagó Thomas. Miró de reojo a Andrew quien negó levemente con la cabeza. El comisario estaba defraudado con las pruebas. Después de la detención de Arturo Muñoz, lo primero que había hecho había sido comunicarle al alcalde que tenía al culpable entre rejas. Ahora debía rectificar, indicarle que aún faltaba por detener al brazo ejecutor de toda la trama, al más peligroso. Desconocía cómo afrontar el revés, pero no podía demorarse. El alcalde era una persona decidida y arrogante que solía adelantarse a los acontecimientos y era muy posible que ya hubiese filtrado la noticia a los medios de comunicación. Tampoco le extrañaría que el primer ministro estuviese al tanto del encarcelamiento del culpable. Está bien, convino Tomás. Si descubre algo más, comuníquemelo sin demora. De acuerdo. Y sin esperar respuesta salió de la sala, seguido de Andrew. El comisario agradeció enseguida el cambio de aire. Avanzaron con premura por un pasillo angosto, abandonado y silencioso, repleto de puertas. No había otro más inteligente, protestó Andrew. Es una autoridad en la materia. Pues a su autoridad le falta un tornillo. ¿A dónde vamos? Al departamento de grafología. A la espera de los resultados de ADN. Si la caligrafía de la pared no se corresponde con la de Arturo Muñoz, tendremos que soltarlo. Si me permite la sugerencia, se le podría aplicar la ley antiterrorista. Podemos retenerlo 48 horas. Ganaremos tiempo. Luego tendremos que vigilarlo. Tarde o temprano se reunirá con Castor. Me parece lo más correcto, pero. ha sacado algo en claro de la autopsia. Al fondo del interminable pasillo se vislumbraba una puerta de cristal. Castor debió de drogarse con polvo de ángel, porque estará de acuerdo conmigo en que, en comparación con los anteriores, este homicidio es una auténtica chapuza. Ha dejado pruebas de su identidad por todas partes. Quizá esté aflojando, tenga remordimientos y se valga de la droga para no ser del todo consciente de sus actos. Hablaré con los de narcóticos al respecto. Y habrá dejado huellas, pruebas de ADN, pero no servirán de bien poco. Las cotejaremos con nuestros expedientes. Tenemos una base de perfil de ADN que comprende a cerca de 6 millones de personas, el 10% de la población del Reino Unido, pero si no está fichado irán a un informe policial donde tendremos todo menos una fotografía y un nombre. No nos conducirán hasta él cruzaron la puerta. En el exterior los aguardaba una copiosa lluvia otoñal. Corrieron hasta el coche del comisario. Una vez dentro del Aston Martín, el comisario giró la llave de contacto y dijo. Puede que Castor no sea su socio sino un adversario, un loco que no puede olvidar una derrota a manos de Mr. Muñoz e intenta implicarlo en los homicidios. Aún recordaba la conversación con Alan Foirest sobre los adversarios, más que enemigos, había precisado este, que el ajedrecista español se había granjeado tras años de disputas sobre el tablero. Tal vez dijo Andrew con indiferencia. Quizá por eso ha cambiado de modus operandi, para incriminar al ajedrecista. Tal vez repitió Andrew, pero en tal caso también se conocen. De un modo u otro está implicado, y cuando atrapemos a Castor tendremos que desembarazarnos del maldito ajedrecista. No me gusta el cariz que está tomando el caso. Castor mataba sin mancharse las manos, francotirador, anestesia y veneno o gas letal, como si sintiese pudor ante la sangre. Pero este último crimen ha sido una auténtica carnicería. Se incorporaron al tráfico rodado. El comisario hizo ademán de encender la radio, pero ante la perspectiva de que el locutor estuviese hablando del caso no llegó a completar la acción. No logro hacer encajar la frase del samurái que tanto repetía el ajedrecista cuando los sedamos dijo Thomas. El samurái tiene la respuesta, oía en su cerebro. Fruto de las drogas, delirios, sueños ocultos. No lo tenga en cuenta, es normal decir cosas absurdas. Un doctor galés, amigo de mi difunto mentor, postula que en tales estados gravitamos en otra dimensión. Una en la cual convertimos nuestras fantasías más remotas, tal vez infundadas o quizá propias de una vida anterior, en reales para el cerebro. Lo llama visión atávica. Y si Castor desaparece. Si no vuelve a actuar, es probable que jamás lo atrapemos, que jamás sepamos quién fue. Sería, después de Jack el Destripador, el caso sin resolver de mayor envergadura en Scotland. Yard. Y conmigo al mando, Toda una deshonra para mí, para mi familia y para el resto de las generaciones. Sería una losa inaguantable. A los Irving nos mirarían como quien porta el cólera, seríamos repudiados y... Tranquilo, comisario. No se altere. Lo cortó Andrew. El comisario conducía ahora a mayor velocidad de la permitida por su carril izquierdo. Existen más de 100 teorías sobre la identidad del destripador, Incluso se sospechaba de un miembro de la familia real. Castor no desaparecerá de la faz de la Tierra. Hasta que no concluya la partida de ajedrez continuará en la línea de tiro. Permanecerá en órbita. Solo debemos impedir que uno de los dos contendientes deja que mate. La bala de plata rugía con cada cambio de marcha, obcecada en tragar asfalto, indiferente a la carretera mojada. Si vuelve a matar, significará mi tumba. No se preocupe. Cuando lo intente, yo estaré allí. Un taxista se detuvo al borde de la acera y el comisario tuvo que girar el volante a la derecha para esquivarlo. A no ser que siga usted pisando así el acelerador. El comisario esbozó una sonrisa forzada y con otro giro de volante retornó al carril izquierdo. Comenzó a pisar el freno a intervalos cortos, gruñendo de rabia. La bala de plata cabeceó, molesta por aminorar la marcha, y la lluvia se hizo más intensa, casi atronadora, y golpeó con saña el techo del coche. E7. Reuniones clandestinas. Londres, 29 de octubre de 2003. James Kinderman cogió un pincho de tortilla de patata ante la mirada atenta de Andrew Cook. El detective lo cohibía, en su presencia se empequeñecía un sitio agradable. No lo conocía reconoció James. Una taberna vasca, de las pocas auténticas que hay en Londres. No sabía que le gustaban estos sitios. Estaban sentados en un taburete, al lado de la barra, frente a unas bandejas de pinchos y el grifo de cerveza. James bebía una guina en jarra, Andrew, una sidra en vaso alto. En una esquina un pequeño televisor con el volumen quitado mostraba imágenes de Irak. Abajo, un titular en letras grandes, la ONU retirará de manera temporal a todo su personal de Bagdad. Andrew señaló una pintura que colgaba de la pared del fondo, rodeada de botellas de licor. No es una buena réplica, aunque ya de por sí el auténtico tampoco me agrada. No capto el sentido de la representación, no percibo la angustia que supone un bombardeo. La casa en llamas, inocentes implorando ayuda, el sufrimiento de los animales. Yo sí si le veo cierto sentido, se atrevió a decir James. Dio buena cuenta del pincho. Ni siquiera el gobierno de la República, que le había solicitado el encargo a Picasso, quería hacerse cargo de la obra. Le parecía horrorosa. Ahí comenzó el periplo del Guernica. Sabía que el cuadro estuvo en Londres a finales de septiembre de 1938, con el objetivo de recaudar fondos para el National Joint Committee for Spanish Relief. La verdad es que no. Cogió otro pincho, esta vez de huevo cocido relleno de chaca. Están exquisitos. Nunca hay que olvidar el pasado. A los tres días del bombardeo, Franco envió un telegrama a su embajador en Londres, el duque de Alba, para que convenciera a la prensa inglesa de que los rojos habían incendiado Guernica y evitar así la intervención del gobierno británico en favor de la República. Se pensaba que con una derrota de Hitler las tropas aliadas entrarían en España y derrocarían a Franco, pero nada más lejos de la realidad. Por deseo expreso de Picasso, el cuadro no pisó suelo español hasta la muerte del dictador. En cierta manera, el Guernica y yo hemos corrido vidas paralelas. ¿Qué quiere decir? Quizás se lo explique en otro momento, con algunas copas de más. Lo que quiero transmitirle es que hay que recordar el pasado para que los errores no se repitan. Cuando vi arder las torres gemelas en televisión me acordé del bombardeo de Guernica, un claro ejemplo de lo que es capaz de hacer el ser humano, la maldad de arrojar bombas sobre civiles y la bondad de acoger y cuidar a niños. Pero no estamos aquí para hablar de guerras pasadas. Ya tenemos la nuestra propia. Y no me refiero precisamente a la de Irak. Lo he citado aquí porque quiero que me ayude con el caso. Yo. ¿Cómo? Sé que el comisario confía en usted, y yo también. Quiero que me informe en persona de todo lo que averigüe, que me mantenga al tanto. Me está pidiendo que me salte al comisario. No he dicho eso. Haga su trabajo e informe. Solo necesito recibir la misma información. Deslizó una tarjeta sobre la barra. Este es mi número personal. Sabré recompensarlo. En un futuro, alguien deberá ocupar el puesto del comisario, y yo tengo buenos contactos. James se guardó la tarjeta en la cartera. Y si no lo localizo. Aquí me conocen. Dejé un sobre a nombre de Aspid. Escudriñó las mesas del pub irlandés situado a dos manzanas de la comisaría en busca del ajedrecista británico. Lo descubrió en una esquina, parapetado tras un periódico. Se sentó frente a él. Esperó. Estaban rodeados de cuadros: Belfast. Michael Callins. Guinas. Lagones. Y de madera. Una rueda de carro. Un antiguo barril de cerveza. Taburetes. Del techo pendían decenas de calabazas de Halloween con una vela confinada en su interior, aguardando la llegada de la noche de difuntos. De fondo comenzó a sonar eléctrica el Storm, deudos. Cuando se acercó la camarera de polo verde y pantalón negro, le pidió un café americano y un donut. Buenos días, comisario jefe. Alan dejó a un lado de la mesa el periódico, abierto por la sección de deportes. En un lateral había una bandeja de Fish and Chips a medio terminar. Curiosa manera de vernos, no le parece. Llevaba las mismas gafas de siempre, aquellas grandes y de montura negra que se pusieron de moda en los años 70. Será nuestro lugar de reunión. El club de ajedrez llama mucho la atención. Además, Aquí sirven un café excelente. Se fijó en que Alan tomaba una guinas. Debería probarlo. El café me daña el estómago. Se llevó una patata a la boca. Lo cierto es que a partir de ahora no deseo que nadie lo vea conmigo. Ni ajedrecistas ni policías, solo yo sabré de su existencia. Seré su único contacto, señor Foirua, y pro. Foirés lo corrigió y proseguirá la partida que le mostré en mi despacho. ¿Se acuerda? La pregunta era un mero formalismo, sabía que un jugador de su calidad no podía olvidar una partida en cinco días. Nuestro, bueno, su rival ha jugado caballo por el peón de E5. Gracias le dijo a la camarera cuando le llevó una taza humeante y un dulce grasiento. Ahora nos corresponde replicar, pero existe una premisa que debe tener presente, es primordial, no puede dar jaque mate, y es obvio que tampoco pueden dárselo. Lo entiende. Y el señor Muñoz. Ya estamos con la eterna manía de responder con otra pregunta, pensó Thomas. Es de vital importancia que alargue la partida tanto como nosotros se lo hagamos ver. Demonios. Soltó la taza. Está ardiendo. Quizá no haya sido tan buena idea. Me parece que la chica es nueva. Señaló con las cejas a la camarera, que en esos momentos les daba la espalda. Si él ha abandonado, tendrá sus razones, así que me gustaría saber los pormenores del caso. No me mire así, es obvio que hay un caso por medio. Alan dio un sorbo a su guinas mientras fijaba la vista en los ojos del comisario. La mirada que lanzaba al rival en posición de ataque o en apuros de tiempo. Tomás desvió la vista. Atacó el donut antes de replicar. Había intentado por todos los medios restarle importancia al asunto, pero aquel personaje insistía en escarbar en la mierda, en que le contase una historia de buenos y malos. Su rival es un ladrón de arte. De cuadros, en concreto. Cada vez que roba una pintura, nos deja una pista en forma de jugada de ajedrez. Si se produce jaque mate, se acaba el juego. Mientras la partida continúe, podemos cotejar las pistas, intentar que siga en contacto con nosotros. Asumimos que de esta manera lo incitamos a nuevos robos, pero no podemos permitir que se nos escape. Ahora ya no. La música de fondo cambió. El punteo de guitarra del grupo irlandés menguó y asomaron unos arpegios de piano. Clacks, de Coldplay pues habrá robado muchos cuadros. Si no recuerdo mal, la partida transcurría por la jugada 28 o 29. En concreto, por la 27 afirmó el comisario. No podía evitar lanzar cortas miradas al trasero de la camarera. El pantalón negro se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. El café tal vez había empeorado, pero otras cosas habían mejorado. Y no ha robado tantos cuadros, añadió. Solo actúa cuando captura una pieza en el tablero. Ajá, grazno Alan, como si en su mente las fichas cayesen encajando en los huecos correspondientes. Evitar que capture nuestras piezas, dijo, mirando al vacío mientras Thomas acababa con el donut, que las coloque en posición de ataque. Eso es. A él no le importa perder la partida, siempre y cuando engulla piezas por el camino. Su última jugada miró al techo como si éste mostrase un tablero es una de las dos en que nos come una pieza. Por tanto, habrá perpetrado un robo hace poco. ¿Cierto, señor Fo? Foirest. Señor Foirest. Sí, claro. Se limpió, con una servilleta de papel el azúcar del donut adherida al mostacho. Bueno, ahora debemos preocuparnos por qué no vuelva a suceder. Jugar al ajedrez, mantenerlo entretenido, pero sin capturas. Y en caso de no poder evitarlas, que sean piezas de poca puntuación, peones a ser posible. Eso será difícil. Ya no es una partida de ajedrez, o al menos no una con las reglas convencionales. Si la memoria no me falla y recuerdo con exactitud la posición, la mejor jugada del blanco era al fil a la casilla F3. Aunque después de jugar mi alfil a G4. Ya, ya. El comisario lo interrumpió. No quería oír otra disertación ajedrecística. No le interesaban las jugadas correctas, las variantes, las posibilidades de juego. Solo quería evitar que Castor capturase alguna pieza negra más. Sin embargo, ha preferido capturar un peón. Su apetito es voraz. Si elimino el peón de D6, no tendrá ninguna pieza a tiro, lo mantendré a dieta. En circunstancias normales, lo mejor sería trazar un plan basándose en la debilidad del rey blanco, moviendo el alfil al escaque H6 o aprovechando la ubicación de nuestra dama y del peón avanzado de la columna G, pero si eso supone otro robo, Thomas asintió acabaré con el peón de D6. La dama blanca estaba en C2, ¿verdad? Lo desconozco. Ya sabe que no tengo buena memoria para el ajedrez. Pero no se apure, disponemos de una semana para contestar. Le mandaré por mensajero las jugadas realizadas hasta la fecha. Perfecto. Déjeme estudiarlo al calor de una estufa. Por supuesto. Apuró el café. Yo lo llamo. Depositó un billete de 20 libras sobre el periódico. El ajedrez lo aburría pero aquel tipo de apellido tan raro lo aburría aún más. Se levantó de la silla y lanzó un último vistazo a los glúteos de la camarera. Guarde el secreto. El perfecto estereotipo de ajedrecista cogió el billete y volvió a sumergirse en las noticias deportivas. En su corta carrera como profesional destacaba el hecho de haber accedido a los octavos de final del torneo de candidatos disputado en Groninga cinco años atrás. Dos tablas y dos derrotas. Ese fue el triste balance de su contienda. También había cubierto para una radio local el match que Carpoble ganó a Anand. Ahora, medio retirado, ejercía su labor de presidente del Old Westminster Ajedrez Club e impartía clases a niños. Suplir en una partida al Gran Maestro Muñoz, aunque fuese de forma clandestina, representaba un excitante reto. La mujer rubia de pelo corto, Ojos negros y amplio escote se pasó una mano por el cabello. El encargado del Museo de Cera no le quitaba ojo. Se encontraban sentados en el despacho de este, uno frente a otro. Ha dicho que se llama Elena. Sí. Lo pone en mi currículum, dijo la mujer. Sí, claro, nos lo ha mandado varias veces, y me han dicho que también ha llamado unas cuantas veces. Por insistencia, no será. Necesito trabajar. Claro, claro, todos necesitamos trabajar. Aun con los papeles en regla, no debe de ser fácil encontrar trabajo en una ciudad que no es la de uno. La verdad es que su currículum es espectacular. Veo que en Madrid no le faltaba trabajo y aquí ha estado limpiando en el puente de la torre. Pediremos referencias. Por supuesto. El hombre no dejaba de mirarle las tetas. Todos buscan lo mismo, pensó ella. Entonces, me decía que después del atentado, y con el puente cerrado, se ha quedado sin trabajo. Aunque por la fecha del contrato veo que solo ha trabajado unos días, no es así. En efecto, mala suerte. Aunque parece que ahora las tornas han cambiado. Casualmente, nuestra señora de la limpieza ha sufrido un accidente mientras trabajaba en otro sitio. Elena escondió la mirada al tiempo que decía: Vaya. Pobrecilla. Menudo infortunio, caerse por unas escaleras mientras fregaba. Se ha roto varias costillas. Tiene para varios meses. Elena se irguió en la silla. El escote apuntaba al hombre, quien se ruborizó. Por supuesto, no podemos contratarla de manera fija. Tendrá que ser eventual. Hasta fin de obra, y además pasará una semana de prueba. Ningún problema. Necesito trabajar. Empezará mañana. Puede. Elena asintió con la cabeza. Se le dará una llave para que entre por la puerta de personal. Perfecto, se dijo. Un acceso en la parte trasera del museo, restringido y no vigilado. Recuerde, añadió el encargado, nada de limpiar las estatuas de cera, son muy delicadas. Solo suelos, moquetas, alfombrillas, y el material de decoración. ¿Tengo que venir cambiada de casa? preguntó Elena. No hace falta, traiga una bolsa con su ropa. Hay un cuartito donde podrá dejar sus cosas y cambiarse. Una bolsa de deporte, se le escapó a Elena. La voz le había jugado una mala pasada. ¿Cómo dice? Nada. Elena mostró su mejor sonrisa. F7. El samurái tiene la respuesta. Londres, 31 de octubre de 2003. Al abandonar la comisaría se detuvo unos instantes en la escalinata e inhaló con fuerza el aire de la mañana, un aire lleno de polución que a él, sin embargo, le sentó tan bien como si estuviese encaramado a alguna de las montañas que rodeaban Davos. Admiró el cielo cubierto de nubes. Después de pasar tres días entre rejas, había llegado a sopesar la posibilidad de no ver más la luz del día. Contempló a los transeúntes, ajenos a la libertad de la que disfrutaban. Caminó al borde de la vereda, disfrutando con plenitud de la libertad recién otorgada. Marchaba ausente, incapaz de parar, respirando sueños de libertad hasta que el bocinazo de un coche lo devolvió a la realidad. Tenga más cuidado, hijo dijo una señora de edad avanzada, apostada en un semáforo a la espera de la luz verde para cruzar. Un paso de cebra dijo él. En el fondo, a nuestra manera, echamos de menos nuestros orígenes. Cuando los coches se detuvieron, la señora cruzó la calle con celeridad, separándose lo más posible de él. Los pies lo condujeron a una librería. Ojeó ausente los libros de las estanterías. Un librero se le acercó y le preguntó si podía ayudarlo. Acabó en el exterior con un libro bajo el brazo. Se integró entre la muchedumbre, cruzando las calles con el permiso de las señales mientras soñaba despierto. Caminó hasta que se vio frente a una persona obesa que lo interrogaba con la cabeza. Deseó una habitación se oyó decir. Tiene suerte. Para la noche de Halloween aún me queda alguna. Viene solo. Solo. Siempre solo. Sin maletas. Miró el libro que Arturo sostenía en una mano. Sin maletas. El recepcionista, que lucía una barba poblada y vestía una ajada camiseta interior salpicada de manchas de comida, le tendió un llaverito rosa en forma de uña del que pendía una llave. No me gustan los tipos solitarios. No permito juegos clandestinos en mi hotel, ni peleas, ni actos sexuales con animales. Tampoco gritos. No me importa que sea usted masoquista, pederasta, necrófilo, que se lo monte con monjas. A la menor bulla llamo a la policía. Son 20 libras por noche y se paga por adelantado. Primer piso. El ajedrecista sacó la cartera, de la que asomaba un billete. Era de 50 libras. El portero, recepcionista, limpiador y vigilante del establecimiento lo atrapó al vuelo. ¿Cuántas noches? No lo sé. Quédese por si acaso. Mientras subía por las escaleras, le dio la vuelta al llavero. Hostal Ruiseñor. Habitación 129. Había sido fruto de su imaginación o aquel tipejo había dicho mi hotel, en alusión a aquel tugurio. Era un sitio deprimente, y desconocía qué hacía allí. Quizá tuviese una segunda personalidad y no recordase nada de lo que hacía con la otra, simples huecos en blanco, retazos mentales, y hoy el subconsciente quería que abriese los ojos. Tal vez él era castor y regresaba a su escondite tras un par de noches moviditas. Vivía inmerso en una paranoia, razonando cada acto a diferencia de un vulgar demente. Siempre hallando una explicación, como si la vida se compusiese de escaques y cada acción fuese una jugada de ajedrez debatida y analizada en profundidad. Al abrir la puerta con el número 129 no encontró más que lo que debía encontrar, cama, armario, silla y mesilla. Una habitación donde predominaba el rosa. Una calabaza de cartón que oscilaba bajo un ventilador de aspas, un candelabro sobre la mesilla y una telaraña de plástico que colgaba de la cabecera de la cama eran los tristes adornos que celebraban Halloween. Todo limpio y en su sitio, como si la habitación nunca hubiese tenido inquilinos. Ni rastro de vida anterior. Seguía siendo Arturo Muñoz, un ajedrecista español con una triste existencia. Dejó el libro sobre la mesilla. Se acostó sobre la cama sin arroparse, tal como había salido de la celda, sin quitarse los zapatos siquiera, y su frágil cuerpo apenas se hundió en el colchón de agua. Se quedó unos instantes absorto viendo la calabaza girar por encima de su cabeza, como si fuera un aeroplano que buscara un sitio donde poder aterrizar en esa habitación. Tras varios intentos nulos de girarse a un costado, pues se sentía atrapado en aquel artilugio flotante, cerró los ojos. Le dolía bastante el brazo izquierdo, como si cientos de caballos hubiesen pasado por encima de él. Se lo palpó, casi por inercia, y descubrió un pequeño bulto junto a la marca de un pinchazo en una vena cercana a la muñeca. Intentó relajarse, siempre boca arriba. No tenía intención de acudir a un hospital, de montar un escándalo en la prensa, no le importunaba que lo hubiesen drogado, y si le habían administrado un veneno, bienvenido sería. Al contrario que en los últimos días, presa del cansancio, logró dormir, soñar. Solo que no fue un sueño ilusorio, sino una vivencia real, acontecida cuatro días antes, tras recibir la llamada de Elena. Aquella que ya le había relatado a Michela. Abrió el grifo de la ducha hasta que el agua empezó a correr con fuerza. Raudo, como si alguien lo persiguiese, se atavió con su mejor traje, aquel que solo se ponía en las grandes ocasiones, cuando se enfrentaba al campeón del mundo o en la última ronda, cuando el torneo aún estaba por decidirse y él formaba parte del elenco de vencedores. El vapor impregnó enseguida el cuarto de baño. Se entretuvo en hacerse el nudo de la corbata, se miraba en el espejo de la cómoda y no lo convencía, se lo retocaba una y otra vez mientras cantaba, o más bien voceaba, o solemnio, con la intención de que el agente Kinderman lo oyese con nitidez. Una llamada, una simple llamada era la causante de la sensación de júbilo que lo embriagaba. Abrió el balcón. Notó en el rostro el aire frío del atardecer otoñal. Observó el saliente que bordeaba toda la fachada y que se perdía al doblar la esquina del edificio. Esperaba no tener que avanzar tanto. Sin atreverse a mirar hacia abajo, puso un pie sobre la barandilla y pasó al otro lado del balcón. Tan pegado a la pared como podía, y aferrado aún al exterior de la barandilla, puso los pies sobre el saliente. Era bastante estrecho, apenas había sitio para un pie. Escuchaba abajo los claxones de los coches, las sirenas ululantes, los gritos de los transeúntes, el murmullo del exterior. Se soltó de la barandilla, se aferró lo mejor que pudo a la fachada, con los brazos extendidos, como si estuviese haciendo el amor con ella, y comenzó a desplazarse con suma precaución hacia la izquierda, siempre de espaldas a la calle. Un pie sobre otro. Si alguien lo veía, podía pensar dos cosas, que era un ladrón, en cuyo caso avisaría a la policía, o que, ataviado con aquel flamante traje, se trataba de un amante en apuros sorteó la primera ventana con la que se topó. Estaba cerrada, la cortina corrida. Estaba tan nervioso que no sabía si era de su habitación o de la vecina. Siguió andando por el saliente con mucha cautela, respirando con dificultad y dudando si valía la pena asumir tanto riesgo solo por acudir a una cita. Se dijo que sí, que no acudía a una simple cita, sino que acudía a buscar un amor una sensación que le devolviese las ganas de vivir que ahora le faltaban. Resbaló y se agarró con fuerza a una tubería. Con los dos pies firmes y el corazón desbocado, alcanzó el balcón más próximo. Sorteó la barandilla y comprobó que la puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Ni siquiera sopesó la opción de romper el cristal, esas cosas solo salían bien en las películas aún disponía de tres balcones más antes de llegar a la esquina. Repitió el mismo proceso, con más lentitud si cabe que la vez anterior. Los pies sobre el saliente. Una ventana cerrada. Abajo, el bullicio exterior crepitaba. Una segunda barandilla. Y, por fin, en el interior del segundo balcón, comprobó con satisfacción que la puerta se hallaba entreabierta. Luces apagadas se acuclilló y empujó un poco la puerta. Nada. Deslizó una mano en el interior. Nada, ni una señal de vida humana. Abrió la puerta de par en par y se introdujo en la habitación de rodillas. La estancia desprendía un profundo olor a perfume. Su ocupante, una mujer a juzgar por el tipo de ropa desperdigada en el suelo y el trío de colonias abandonadas en una silla, debía de haber salido con precipitación, como si se hubiese cambiado a toda velocidad para acudir a alguna cita clandestina. El mundo está lleno de urgencias, se dijo. En el armario halló un sombrero de plumas. Demasiado llamativo, pensó. Optó por salir sin ningún atuendo adicional. Al cerrar la puerta de la habitación y acceder al pasillo central de la segunda planta del hotel no pudo evitar lanzar una mirada de soslayo a la derecha. A apenas 50 metros se hallaba el agente Kinderman, sentado frente a su habitación, indiferente al vecino de pasillo que ahora caminaba en pos del ascensor. Giró y optó por bajar por las escaleras, desconocía la posición de Michela y no deseaba encontrársela a la salida del ascensor. Cuando alcanzó el rellano, se ubicó detrás de una gran palmera, desde donde podía abarcar la recepción. No veía a la agente sacó el móvil e hizo una llamada en cuanto lo atendieron pronunció un nombre Michela elburg enseguida crepitó la megafonía del hotel no vio de dónde surgió pero no se lo pensó dos veces y cuando ella acudió a la recepción en pos del teléfono él se dirigió a la salida del hotel por fortuna no se cruzó con el molesto botones al franquear la puerta un viento de libertad le golpeó el rostro se adelantó a una anciana que iba a montarse en un taxi y se introdujo en el vehículo, entre los improperios de esta y del portero del hotel. Vamos, arranque. Al restaurante Leticias. Cada minuto que pasa está perdiendo una libra de propina. Los neumáticos dejaron su huella en el asfalto y varios claxones protestaron ante la invasión del Black Cab en el carril de vehículos. Arturo se acercó el móvil a la oreja y por tres veces escuchó un débil diga, antes de colgar. Se removió inquieto en la cama flotante. Le pesaban los párpados, sentía las piernas agarrotadas y el brazo izquierdo seguía molestándole. Tras ímprobos esfuerzos, logró tumbarse sobre el costado derecho. Empujando un pie sobre el otro, se quitó los zapatos. Escondió la cabeza debajo de la almohada. Volvió al sueño anterior. Cuando minutos más tarde el taxista se detuvo frente a la puerta del restaurante Leticias, Arturo lo gratificó con una suculenta propina que el otro agradeció con efusividad. No estuvo ni un minuto en la calle, accedió al restaurante sin esperar, tal y como habían acordado por teléfono. Un portero de traje oscuro, acorde con su tez, le abrió la puerta, y una vez dentro se topó con unas pocas mesas, Tres de ellas ocupadas, una iluminación provista de velas y dos jóvenes camareras en minifalda. O era pronto para cenar o el restaurante no gozaba de mucho éxito, más bien parecía lo último. En una de esas mesas se hallaba la persona por quien se había jugado la vida. Al verla ahí sin la ropa deportiva, sin las gafas de sol ni los auriculares, sin gorra alguna que ocultase su corta cabellera rubia, las piernas le flaquearon. Llevaba una camisa blanca y lo que parecía una falda negra, de cuero, y una radiante sonrisa iluminaba su rostro. Él se aproximó a la mesa intentando mantener el tipo, no quedar como un memo desde el principio. Por lo menos se dijo, que tenga una oportunidad. Abogado dijo ella sin ponerse de pie. Estás muy guapo. Gracias, contestó él, y con gran esfuerzo se inclinó y le dio dos besos uno en cada mejilla. Al hacerlo, el olor a perfume caro lo embriagó. Durante los primeros instantes se refugió tras la carta, disimulando indecisión cuando en el fondo esperaba a que los sudores remitiesen. Se prometió comportarse con naturalidad. Por primera vez actuaría sin pensar en una partida de ajedrez, con una estrategia definida, y dejaría que aconteciese lo que el destino le hubiera deparado. Desembarazado de la máscara de ajedrecista, la contempló en todo su esplendor, sin reparos. Ella se sonrojó, fue un instante breve pero intenso, después del cual ambos repararon en la camarera, que, apostada a un lado de la mesa, aguardaba para tomar nota. Eligieron entre meses ibéricos de primero y rosbif para el irrape a la plancha para ella de segundo, todo aderezado con un rioja reserva del 95. La conversación, entre miradas más propias de adolescentes, versó sobre el ficticio caso que trataba Arturo, sumido en el papel del abogado madrileño que él mismo había creado. Por fortuna para él, Elena no sabía de leyes y con un par de palabrejas técnicas logró captar su atención. Después de que la camarera trajese los segundos, Elena se mostró más participativa. Le habló de plantas medicinales y de música clásica, y le confesó que era científica y que había viajado a Londres para asistir a un congreso y conseguir una beca para sus investigaciones. Mientras escuchaba con atención, él negaba o afirmaba con la cabeza al tiempo que solicitaba más detalles. Cayó una segunda botella de Rioja. Prácticamente se la bebió él solo, Elena solo hablaba y de cuando en cuando le rellenaba la copa. Al finalizar el postre, a pie Ninguno de ellos pidió café. Tomaron un black cab y ella le indicó al chofer una dirección que él no alcanzó a oír. Subió por las escaleras del portal dando tumbos, apoyándose en Elena. Se encontraba bastante ebrio, pero no paraba de pensar en cómo iba a resolver la situación al día siguiente, cuando se despertase. Al entrar en el piso, lo invitó a sentarse en un sofá desvencijado mientras ella se ponía más cómoda. La cabeza le daba vueltas. Recorrió con la mirada la habitación. Pequeña, vacía a excepción del sofá, con las paredes agrietadas por la humedad. Elena se acercó con una taza en cada mano. A él le tocó la negra. Bebió sin preguntar qué era mientras ella se sentaba a su lado, tan cerca que sentía su pulso, el palpitar desigual de su corazón tras la camisa entreabierta. Y fue ella, ante la parsimonia de él, la primera en dar el paso. Recorrió con las yemas de los dedos su rostro, impidiéndole que siguiese bebiendo. Lo besó en la frente, en la oreja, en los párpados, antes de que sus labios se uniesen. Él permanecía con las manos en las rodillas, sin tomar ninguna determinación, dejándose llevar, tratando de no realizar un movimiento en falso. Ella le cogió las manos y se las llevó a los pechos. Él no aguantó más y la besó con fuerza. Ella hincó las rodillas en el sofá, se subió la falda y se sentó encima de las piernas del ajedrecista. Las manos de Arturo se deslizaron por debajo del sujetador mientras ella gemía de placer. La corbata, la camisa, la bragueta, todo le apretaba. La lengua de Elena jugueteó con el lóbulo izquierdo de su oreja y después le dijo algo al oído, algo tan extraño que le nubló el juicio. La cabeza empezó a darle vueltas, y ella le repitió la frase en un susurro, para tranquilizarlo, pero lo que logró fue todo lo contrario. Se alteró e intentó incorporarse. No lo consiguió, sus miembros no obedecían al cerebro. Antes de que todo se oscureciese, ella volvió a repetir la frase. El samurái tiene la respuesta. G7. Órdenes de Madrid. Monroca, 22 de junio de 1939. La recuperación del supuesto traidor, después de un año y medio de esfuerzos infructuosos en un hospital para dementes de Canterbury, se dio por zanjada. Su mente no asociaba ideas sencillas, se quedaba la mitad del día al helado, no respondía bien a estímulos había perdido reflejos y la capacidad auditiva en un oído. Fue repatriado a Madrid al término de la Guerra Civil Española. Y a los dos meses de estancia en la capital, sin que nadie se hiciese cargo de él, mientras la mitad de los madrileños intentaba recuperar sus propiedades y la otra mitad trataba de apropiarse de bienes ajenos, el traidor, acompañado de un par de guardias civiles, subió a un autobús. Al cabo de unas horas de viaje, los tres se apearon en un pueblecito extremeño. El párroco, don Vitelio, intentó quejarse en balde. No pueden dejarlo a mi cargo. No lo conozco ni tiene familia en el pueblo. Órdenes de Madrid, dijo el cabo. Apenas habla, y cuando lo hace, tartamudea, pero durante el interrogatorio le preguntaron de dónde era y alguien entendió Monroca. Y aquí estamos. Es un error es imposible. Mire, padre, hay mucha gente perdida por ahí. Nosotros intentamos hacer lo que podemos, realojar a la gente y levantar este país. Es un niño vasco de la guerra, viene de Londres, a donde huyó en barco cuando comenzaron los tiros. Es posible que haya sido torturado, que sea un rojo, que en las Vascongadas no tenga familia ni se le espere. Pero eso no es lo importante, ya nada lo es. Lo único que debe quedarle claro es que desde hoy mismo pasa a estar bajo su responsabilidad. Ya, claro, por supuesto. Pero... No necesita ayudantes, preguntó el cabo mientras recorría con la mirada la pobre iglesia, con sus paredes desnudas, desprovistas de estatuas religiosas y cuadros de santos. Tengo acólitos, pero... Pues uno más no le vendrá mal. Además, aunque no he visto metralla ni socavones de mortero, y parece que la guerra pasó de largo por aquí, en este pueblo hay mucho que construir. Un par de manos nunca vienen mal. Endóseselo si quiere al alcalde, nosotros no podemos perder más tiempo en estas nimiedades. Se secó el sudor de la frente bajo el tricornio, incluso dentro de la iglesia tenía calor. Estaba deseando marcharse cuanto antes de aquel pobre pueblo infestado de moscas y concluir con el absurdo encargo que le habían endiñado en la capital. En Madrid no había tanta miseria ni olía tan mal, durante el viaje en autobús por los campos de España había visto mucha pobreza, demasiada, mucha gente que deambulaba por las carreteras pidiendo comida. Empezaba a pensar que la victoria no era tal, y no deseaba seguir viendo la realidad aquella que para él quedaba escondida tras los muros de la casa cuartel. Bueno, tal vez. Ni bueno, ni tal vez ni más zarandajas. Son órdenes de Madrid, y las órdenes de Madrid no se discuten, se obedecen. Don Vitelio accedió, a su pesar. Cuando vio entrar en la iglesia al par de tricornios, con sus capas y bigotes, acompañados por el andrajoso barbilampiño, se temió lo peor. Menos mal que el traslado estaba cerca, así se lo había prometido el cardenal Goma cuando acabó la guerra. Había cumplido con la misión de mandar a las trincheras a todo bicho viviente de Monroca que pudiese luchar, por supuesto al lado del bando nacional, y también había firmado la carta colectiva dirigida a los obispos internacionales en la cual el episcopado español legitimaba el alzamiento militar y condenaba la República. Se conformaba con alguna ciudad de cinco mil habitantes donde la desdicha no se asomase a la puerta de la parroquia. No le mencionó a la benemérita su inminente cambio de destino, no fuera a ser que lo obligasen a llevarse al chico con él. Que se ocupase de él su sustituto. Se vivían tiempos oscuros, de miradas recelosas, inquisidoras, nadie hablaba de la guerra ni del bando en que luchó, cada cual miraba por sí mismo y aquel chico dócil y maleable no debía interferir en sus planes. ¿Cómo te llamas? le preguntó sin mucho convencimiento tras despedir con un apretón de manos a la pareja de guardias civiles. El silencio monacal del recinto eclesiástico fue lo único que obtuvo por respuesta. Demasiados horrores has debido de ver y padecer para que no quieras hablar. Pero no te preocupes, dicen que si no tienes nada bonito que decir, Mejor no romper la belleza del silencio. Ven, hijo, acompáñame. El sacerdote lo llevó a una exigua habitación auxiliar, provista de un catre y una mesilla con lámpara, y le señaló la única ventana. Cuando veas el sol asomar por la ventana, vendrás a mi cuarto a despertarme. ¿Me has entendido? El chico asintió. Bien. Ahora debemos ponerte un nombre. El sacerdote observó el calendario que colgaba detrás de la puerta, el único adorno, junto con el crucifijo de un Cristo legañoso que pendía sobre la cama, que había en la habitación. Arrancó las páginas atrasadas del calendario hasta llegar al día presente. La mirada de un boceto del Santo Tomás Moro escudriñó la habitación. Hijo, mira a quien tenemos aquí. No hay mejor onomástica para ti que la de hoy. A Thomas More también lo torturaron en Londres, aunque a él acabaron por decapitarlo. Lo beatificaron a finales del siglo pasado y solo hace unos años que fue canonizado por nuestro querido Papa Pío XI, que en paz descanse. ¿Qué te parece? Tomás. ¿Verdad que es un nombre bonito? Tomás. Me gusta. Pues no se hable más. Pero no te acuerdas de nada, ni siquiera de tu edad. La criatura estólida no respondió. Permaneció en silencio, inalterable, mirando a través de la ventana cómo el sol se escondía entre las montañas. H7. La desaparición de Agatha Christie. Londres, 1 de noviembre de 2003, 9 y 38 horas. Un rayo de sol golpeaba en el párpado que mostraba a la vista. Cuando lo abrió, sintió todo el poder de la luz natural en el iris. Lo cerró y se cambió de lado, hundiendo parte de la cara en la almohada. Al cabo de un rato bostezó. No se despertó en un sofá, con Elena colmándolo de besos, ni en una habitación sucia y decrépita, con un cadáver a los pies, ni tampoco en la confortable cama del Riz. Estaba atrapado en un colchón de agua, en la habitación 129 del hostal ruiseñor. Le pesaba el alma. El estómago gruñía por la falta de alimento y las piernas eran meros elementos decorativos, estaban ahí, a sus ojos, pero no las sentía. Lo único agradable de la vuelta a la vida era que el dolor del brazo izquierdo había remitido hasta casi pasar inadvertido. En su cabeza retumbaba la palabra samurái, a semejanza de los tambores de esas tribus africanas que bailaban alrededor de una hoguera. Desconocía que había querido decir Elena con esa frase. El samurái tiene la respuesta. Era obvio que ella le había tendido una trampa y que él se había tragado el cebo, el peón envenenado, con anzuelo y todo. Cuando le contó a Michela la historia, la agente comentó, con rostro circunspecto, que ésta hacía aguas por los cuatro costados. La barcaza que podría servirle de salvación se hundía. Su defensa se basaba en la existencia de una mujer desconocida a quien nadie había visto ni sabía cómo localizar, solo tenían la dirección de un restaurante, y habría que rezar para que alguna de las dos camareras se acordase de ellos. No terminaba de encajar que ganaba ella drogándolo y abandonándolo en el lugar del crimen, estaba claro que buscaba su incriminación, pero a cambio de qué? Porque él. Podía ser que esa mujer guapa e inteligente estuviese detrás de unos crímenes tan horrendos. No lo creía, más bien lo desechaba con rotundidad, pero de qué forma estaba implicada. Quizás su novio fuese el tal Castor. La sola idea le revolvía el estómago. Haber sido engañado, utilizado por una mujer perversa que había jugado con sus sentimientos, una mujer sádica y lujuriosa, capaz de conducirlo con argucias a un piso de permitir que Castor los observase desde una habitación contigua, contemplando a su novia con otro. Podría haber sido peor, se dijo. Dio una vuelta sobre el colchón de agua. Lástima que lo hubiera drogado, a diferencia de esas películas en las que el protagonista se acostaba con la chica antes de ser traicionado. Podría haber sido peor, se repitió, intentando consolarse. Mal de muchos, consuelo de tontos, Arturito, oyó decir a su abuelo. Se giró y alcanzó el libro de la mesilla. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que no contenía diagramas ni jugadas de ajedrez. Miró la portada. La Odisea. ¿Por qué había comprado el libro de Homero? Su mente aguda quería decirle algo. Recordó una conversación con el comisario sobre los primeros mensajes de Castor. Buscó en el poema épico el canto 219. 219. Entonces, Helena, hija de Zeus, ordenó otra cosa: echó en el vino que estaban bebiendo una droga contra el llanto y la cólera. Helena había echado una droga en el vino. No decían que todo estaba escrito en los clásicos. ¿Cómo había sido tan torpe? ¿En qué clase de juego andaba metido? El samurái tiene la respuesta, había dicho Elena después de drogarlo. La hija de Zeus. ¿A quién o qué representaba el samurái? Volvió a dejar el libro en la mesilla. Los párpados le pesaban. ¿Qué respuesta? Sí, él buscaba respuestas, pero muchas, en plural, no una. Dio otra vuelta sobre el colchón de agua. Y el samurái tiene una respuesta. Una única respuesta. Intentó olvidarse del significado lingüístico y buscar otras alternativas. En la mitología griega. Un guerrero japonés. No, eso era imposible. En realidad no tenía ninguna conexión con ningún samurái. ¡Mierda! gritó, igual que cuando correteaba por la dehesa junto a Alfredo y pisaba una boñiga. ¿Cómo he podido estar tan ciego? con sumo esfuerzo consiguió escapar de las garras del colchón de agua. A los pocos segundos estaba bajando los peldaños del primer piso del hostal de tres en tres. Buenos días, señor, lo saludó el recepcionista, guardando tras el mostrador un trozo de pizza. Arturo atravesó el vestíbulo mientras se abrochaba los botones de la camisa. Ya se va. Oiga. Le guardo la habitación preguntó el recepcionista limpiándose los restos de comida de la boca. Arturo salió con determinación a la calle y cruzó la carretera sin mirar. No había semáforo ni paso de cebra, y varios coches hicieron chirriar los neumáticos al frenar. Uno de ellos era un Black Cab con la señal amarilla encendida. En cuanto abrió la puerta, el teléfono crepitó e inundó el despacho con su ruido estridente. Se sentó. Se recostó con tranquilidad en la silla y encendió el primer abano de la mañana. Lo saboreó como si fuese el último, y sólo cuando le hubo dado varias caladas prolongadas lo depositó en aquel cenicero de boas que le había regalado un amigo de cacería, se inclinó hacia el teléfono y descolgó el auricular. Comisario. A pesar del ruido de fondo, enseguida reconoció la voz. Dígame, agente Kinderman. Lo oigo fatal. Estoy conduciendo en. por Cambridge, Rit. Su voz se entrecorta. No puede parar y buscar un sitio donde la cobertura sea mejor. Nada, un ensordecedor ruido de motor por respuesta. Agente, insistió Thomas. Con el auricular pegado a la oreja y el puro en la otra mano, se recostó en el respaldo de la silla. Sigue ahí. Persigo a la liebre, taxi. On desconocida. No lo pierda de vista, me oye. Aunque deba descubrir su posición, no lo pierda. No podemos permitirnos que vuelva a eludir nuestra vigilancia. Repito, no perder a la liebre. Oiga. Ha cambiado, coche rápido. Persígalo, chilló, como si así fuese a oírlo mejor. Estoy cerca, hotel. ¿Qué ha dicho? Repita. En esta ocasión, la única respuesta fue un pitido agudo. La comunicación se había cortado. Retuvo el humo en los pulmones todo lo que pudo antes de expulsarlo en dirección a la lámpara de cristales del techo. Esperaba que su hombre hubiese escuchado las órdenes. Era de vital importancia que no perdiese a la liebre por las calles de Londres. Prefería mantenerlo vigilado de cerca no terminaba de fiarse de esa táctica de Andrew de perseguir un punto luminoso en una pantalla. Al salir del despacho, con parte del habano consumiéndose en el cenicero, se dirigió a la sala de operaciones. Se hallaba en un punto en el que no deseaba dejar nada al azar. Quería tenerlo todo bien atado. Encontró a la agente Elburg sola, sentada frente a un ordenador leyendo The Times. En portada aparecía una foto del interior del Parlamento, con los bancos rojos vacíos, los altos techos repletos de vidrieras y la luz cenital iluminando el claustro, ese día se trataba el atentado cometido en el puente de la torre. Cuando vio al comisario, Michela soltó el periódico y pulsó uno de los botones del teclado. Una gran pantalla colgada de la pared encima del ordenador cobró vida y mostró un plano luminoso de Londres donde destacaba, inmóvil y sin dejar de parpadear, un punto rojo. En la sala había otros dos ordenadores, así como un panel con fotografías de los asesinatos de Castor y fotocopias de sus mensajes en la prensa, un mural del que pendía un plano callejero de la ciudad marcado con varias tachuelas y, en una mesa apartada, un tablero de ajedrez con la posición de la partida. Todo en orden, comisario dijo Michela. Amagó con levantarse, pero el comisario, a su espalda, le puso una mano en el hombro. Ningún problema. La liebre sigue en el mismo sitio. Pues ese es el problema, que la liebre ya no sigue en el mismo sitio. La gente se giró y miró circunspecta al comisario. Pero, señor, el punto sigue parpadeando, inmóvil desde ayer. Ya dijo el comisario dirigiendo la vista al plano callejero. El ajedrecista llevaba instalado un chip de posición en el reloj de pulsera. Pues algo falla prosiguió. He hablado con el agente Kindermani, por lo que he podido deducir, porque la conexión era horrenda, está persiguiendo a la liebre por medio Londres. Señaló con el dedo índice una de las tachuelas rojas. Mr. Muñoz ha abandonado el hostal y se dirige a otro punto de la ciudad. El localizador no ha funcionado. Ahora solo dependemos de que la gente Kinderman no lo pierda de vista. Ambos miraron la gran pantalla. No sabían cómo reaccionar ante lo que se les venía encima. El comisario posó de nuevo una mano sobre el hombro de Michela, solo que esta vez fue diferente. Lo hizo despacio, de manera cariñosa, tanteando el terreno. Y la dejó ahí. ¿Cómo está su mujer? preguntó Michela apartando con brusquedad el hombro como quien se quita un bichejo de encima. Michela, yo. Dele recuerdos, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. No deseaba mirar al comisario a los ojos. Podía sentir su mirada implorando. ¿Qué? Perdón o quizá una tercera reválida. Se sentía confusa. Nunca lo habían hablado. Y ese día era ella quien no estaba de humor para hacerlo. Michela, no piense que. No insista. La primera vez fue solo un desliz, demasiadas copas intentando olvidar el atraco. Y la última fue un error. Los deslices no deben repetirse nunca, si la primera no se ir bien, la segunda menos. Tras un silencio prolongado, Tomás preguntó. ¿Y qué le dijo el ajedrecista? ¿Cómo dice? Vamos, no se haga la tonta, replicó Tomás, de nuevo en su papel de comisario. ¿Quién cree que firmó el permiso para que pudiera visitarlo en la celda? La agente tragó saliva. Aún sentada sobre la silla giratoria, desvió la vista de la pantalla hacia el suelo. Sentía en la nuca la respiración del comisario. Sabría que se había acostado con el ajedrecista. Me contó una historia, reconoció Michela por fin. Enamorado de una mujer, tanto que arriesgó su vida por una cita. Miró con acritud al comisario. Y ésta lo traicionó y le tendió una trampa. Suena irreal. Lo creyó. Me inclino a pensar que sí. Como usted dice, es todo tan irreal que solo puede ser verdad. Una mujer española, una tal Elena que conoce al ajedrecista y... Ha dicho Elena. Está segura. Sí, me acuerdo perfectamente. Como Elena de Troya. Se giró en redondo y contempló al comisario desde la silla. Por un momento temió que Toma se agachase y la besase en los labios, uno de esos besos que tardan horas en olvidarse. Y lo peor de todo era que no sabía si deseaba que lo hiciese. Tras unos segundos en silencio, como evaluando la situación, el comisario comenzó a andar por la sala mientras Michela lo seguía con la mirada. Había dos trabajadores del puente de la torre que aún no habían sido interrogados, ya que no daban con ellos, un hombre de mantenimiento y una de las empleadas del equipo de limpieza. La mujer tenía un contrato reciente. Y se llamaba Elena. Prosiga, agente. Poco más hay que contar. La conoció haciendo ejercicio coincidieron varias veces en Regent's Park, se intercambiaron el teléfono y quedaron para una cita. En la mitología griega, Elena era una de las hermanas de Castor, recordó el comisario. Impaciente y nervioso, daba pasos cortos por la sala, alejado de Michela. Así de fácil y sencillo. Un ajedrecista de su calibre, engañado y engatusado por una desconocida. Ajá. Una científica. Madrileña. Nada de dónde tirar para iniciar una investigación. Elena de Troya, dijo Tomás. Y de Madrid. Salió de la sala repitiendo el nombre de Elena. Necesitaba fumar y releer cierto informe. Tendría que hablar con ese inspector de homicidios de la Policía Nacional. Michela dejó caer los brazos y suspiró dolida. Volvió a mirar la pantalla con ojos ausentes. El timbre sonó clásico, el típico ding dong de toda la vida. A la quinta llamada, la puerta se abrió y tras ella emergió un hombre escondido tras unas gafas enormes. Señor Foirest. Alan Foirest. Sí, soy yo. ¿Qué desea? Me envía el comisario jefe. Y le tendió un sobre. Es la partida de ajedrez. Vaya, qué rapidez. Pero pase, pase, no se quede ahí. Tras atravesar el rellano, ambos hombres caminaron por un pasillo angosto hasta acceder a un salón. La luz gris de la mañana entraba por unos amplios ventanales, y tras estos se divisaba un jardín interior. Bonita casa, comentó el agente. Gracias, dijo Alan, arrellanándose en una silla. Frente a sí tenía un portátil encendido perdone la tardanza en abrir la puerta, estaba jugando unas partidas por internet con un amigo de Chicago. El agente asintió, ausente. Con un rápido barrido ocular se hizo una idea de la vida que llevaba el ajedrecista británico. Baldas repletas de trofeos, salpicadas de fotos familiares donde una niña pequeña era el centro de atención, y libros, cientos de libros ajedrecísticos. Si no tiene prisa, Dijo Alan mientras abría el sobre. Serán solo unos minutos, me gustaría reproducir la partida en el ordenador y que se fuera usted con una respuesta para el comisario jefe. Como no, acabo de empezar el servicio. Y siempre va de incógnito. Como dice, dijo el agente mirándose de arriba abajo. Ya sabe, al servicio de su majestad, el agente 007. Guiñó un ojo. Ah, claro, dijo el agente con una sonrisa. Mientras se desabrochaba el abrigo, observó que entre los libros de ajedrez y los trofeos más grandes se escondían también libros de literatura, con tres autores dominantes: Agatha Christie, Ian Fleming y Arthur Conan Doyle. A juzgar por los trofeos, ¿es usted muy bueno en ajedrez? No se confunda. Con la vista fija en el monitor, Introducía con la ayuda del ratón las jugadas en el ordenador. Para los segundos y terceros también hay trofeos. Aunque sí, era bueno. Ahora soy un jugador del montón. Los jóvenes vienen pisando fuerte. El agente frunció la frente. Aquel hombre no aparentaba tener más de 30 años. Curiosa planta dijo, señalando con el mentón una de hojas oscuras y flores moradas situada entre dos trofeos. Una violeta africana. Alan desvió la vista del portátil a la planta y contestó. Es de lo poco que me queda de mi divorcio. Tanto viaje entre torneo y torneo no es lo mejor para un matrimonio. Al final mi mujer se la IOU con un compañero de trabajo. Lo siento. No, no lo sienta, no me quejo. Puedo ver a mi hija Victoria todos los domingos. Un nombre interesante para la hija de un ajedrecista, dijo el agente deambulando por el salón. A cada paso, el parque crujía bajo sus zapatos relucientes. Lo eligió mi mujer, confesó Alan y volvió a concentrarse en la pantalla del ordenador mientras movía las piezas del tablero virtual con el ratón. Entonces mañana le toca ver a su hija, afirmó el agente con cierto retintín. No, está de viaje con su madre pero disculpe mi falta de hospitalidad. ¿Desea tomar un té? No, gracias. Observó la taza medio humeante que reposaba sobre la mesa, al alcance de su mano. No debe mojar las hojas. ¿Cómo dice? La africana. Se pudrirán las flores si las moja. Dijo Alan. Permanecía absorto en el tablero virtual. En la antigüedad, los brujos la usaban para curar a los enfermos. Esta vez Alan Foyrest no despegó los labios. Entornaba los ojos tras las gafas, enfocándolos sobre la pantalla, para después abrirlos de nuevo, igual que un fotógrafo que regulara el diafragma de una lente. ¿Y la partida? Preguntó el agente mientras se situaba detrás de él. ¿Cómo va? La última jugada es la 27, caballo por peón de E5 se acomodó mejor en la silla. Jugaré peón por peón. Hizo clic con el ratón sobre la casilla de 6 en el portátil. Siguiendo las indicaciones del comisario jefe, no interesa dar jaque mate, sino evitar que... Cayó de golpe. El comisario había sido muy explícito y repetitivo con sus instrucciones. Top secret. Desvió la atención de la pantalla y calibró a la gente a través de las gafas. Daba la impresión de estar muy seguro de sí mismo. No sería el primer caso importante que llevaba entre manos. No se preocupe, dijo el agente. Quiere que lo deje solo para que analice la partida. No, no hace falta, perdone la desconfianza. El comisario jefe fue muy tajante. Usted debe de conocerlo mejor que yo, así que ya se puede imaginar. Me lo imagino. Y hace bien. Alan Foyrest se recolocó las gafas. «Ni policías ni ajedrecistas», había dicho el comisario en el pub. «Bah, tonterías», se dijo. ¿Cómo no iban a saber de su existencia los colaboradores más estrechos del comisario? Retornó a su quehacer. Sin apartar la vista de la pantalla, tanteó con la mano para asir la taza de té. Al no dar con ella, giró la cabeza y la vio en manos de la gente. Este se la atendió. Gracias. Por cierto, antes de irse, recuérdeme que le dé una caja de habanos del aparador, un obsequio de un torneo en La Habana. Es un regalo para el comisario jefe. Usted no fuma. Perfecto, dijo Alan, ignorando la pregunta de la gente. Estaba entusiasmado con la partida, excitado por el hecho de suplantar al gran maestro Muñoz. No veía una partida al uso. Solo prestaba atención a la captura de las piezas. Una posición digna de estudio. Repasó con minuciosidad las posibles capturas del bando blanco. Ninguna. De las once piezas blancas que hasta el momento habían sobrevivido a la contienda, ninguna podría comer una pieza negra. Relamiéndose ante la circunstancia, contó el número de posibles jugadas del blanco. 32 movimientos y cero capturas. La dama, las torres, los caballos, ninguna podía comer una pieza negra, ni siquiera a costa de sacrificarse. Tampoco podía dar jaque. Se recostó en la silla con una amplia sonrisa de oreja a oreja. ¿Acaso existía en el mundo algo tan divino como el ajedrez? La posición del tablero les había a puro arte un ejercicio antológico que bien podría figurar entre los ensayos ajedrecísticos más famosos. 27. X, D6. ¿Sabía usted que detrás de todas las novelas de Agatha Christie existe un riguroso y exhaustivo componente científico? dijo el agente mirando hacia los libros de una de las baldas. Los hechos descritos, los crímenes, las pistas, todo ello está analizado y comprobado. ¿A qué se refiere? Alan Foires dejó de prestar atención al ordenador. Se giró hacia el agente mientras apuraba la taza de té. ¿En ajedrez no se analizan las jugadas nuevas? Preguntó el agente. Bueno, sí. Cuando alguien descubre una idea, una novedad teórica, lo primero que se hace es analizarla con el ordenador, así como jugarla con amigos y conocidos. Ponerla en práctica para ver si funciona comprobar lo positiva que es la jugada. Pero no veo cómo sería eso posible en literatura. Existe una curiosa historia sobre Agatha Christie que revolucionó todo el país. Como si de una novela suya se tratara, un día de principios de diciembre de 1926 la escritora desapareció. Nadie conocía su paradero, la prensa echaba humo con los rumores. Hasta 2.000 voluntarios civiles, entre ellos cazadores con sus sabuesos, se sumaron al amplio operativo policial para dar con el paradero de la escritora. Su coche, un Morris Cowley, se encontró abandonado al sur de Londres. La gente se temía lo peor: asesinada, secuestrada. El asunto alcanzó tal magnitud que incluso se implicó en las indagaciones a Arthur Conan Doyle. Pues bien, ¿sabe dónde estaba? Ni idea. En un balneario. Estuvo once días descansando entre aguas termales en un balneario de lujo ubicado en el condado de Yorkshire. ¿Por qué no dieron con ella? Resulta que la escritora se inscribió con un nombre falso. Pero no con cualquiera. Adivina cuál. Misma Arpal. No, eso habría sido demasiado sencillo. Teresa Nele. El apellido de la amante de su marido. Al parecer, la muerte de su madre y la infidelidad de su esposo le provocaron un grave ataque de nervios que desembocó en un estado de amnesia que la llevó a vivir esa extraña aventura. Once días de nerviosismo para el país, pero once días de diversión para la señora Nele, que, según los testigos, cenaba de largo, bailaba el charleston, jugaba al billar y tocaba el piano. Ella aseguró que no recordaba nada. ¿Sabe qué pienso yo? Adelante dijo Alan, perplejo con aquel pulcro y atípico agente de Scotland Yard. Que todo fue premeditado y estudiado al milímetro. La escritora necesitaba conocer durante cuánto tiempo aproximadamente podía una celebridad permanecer escondida sin ser descubierta. Estaba trabajando en la nueva novela del detective Hércules Poirot, en la que un personaje público desaparecía del mapa. Recuerde, analizar y comprobar. Claro. Alan notó un hormigueo en la lengua que fue extendiéndose por todo su cuerpo. Cayó al suelo y ni siquiera oyó cómo la taza se hacía añicos contra el parque. Una de las patillas de las gafas quedó aprisionada entre el suelo y su mejilla. No, no diga nada. Ya sé que no puede. Se acercó al cuerpo rollizo que yacía inmóvil en el suelo y lo observaba con ojos desorbitados. ¿Conoce la aconitina? Cada vez me sorprende más lo rápido que actúa. No le parece. Lo siento, una vez más. Ya estoy jugando la partida contra un ajedrecista, así que ya me dirá para qué necesito a otro. Para jugar al ajedrez, con dos es suficiente. Tres son multitud. El falso agente zarandeó en el aire el zapato izquierdo, salpicado de gotitas de té. Luego se quitó una mota de hilo de la manga izquierda del abrigo. Analizar y comprobar. ¿Verdad, hermanita? Recuerda, sobra uno. Siempre sobra uno. Claro se respondió con voz nasal. ¿Y si lo dejamos atado? Preguntó al vacío. Nadie lo encontrará en días. No se contestó con voz autoritaria. No debemos correr ningún riesgo, recuerda lo que nos pasó. Paseó por la habitación, cabizbajo, mientras silbaba la melodía de Carmina Burana. Luego se acuclilló junto a Alan Foyrest, cuyo cuerpo se sacudía con espasmódicos calambres. Además, ya es tarde. Tienes razón, hermanito. Seguro que un jugador de su calibre lo entiende perfectamente. Esta vez se dirigía a Alan. Sea comprensivo. Mi hermana y yo tenemos curiosidad. Usted no es famoso, pero vamos a comprobar cuánto tiempo transcurre hasta que alguien lo eche en falta. Cuando cerró la puerta tras de sí, pulsó una vez más el timbre. Ding dong. No, odiaba aquel sonido. Bajó las escaleras de la entrada y atrancó la verja de madera al salir. Observó la casa con ojos curiosos. Las persianas bajadas, ninguna luz a la vista. Perfecto. Paseó por la acera con la caja de habanos bajo el brazo. Pensaba cumplir el último deseo del ajedrecista británico y entregarle el regalo al comisario jefe en persona. Le había tomado cariño mientras lo seguía por las calles de Londres, al amparo de un paraguas, viéndolo comprar el periódico en el kiosco cercano a la comisaría, tomar café en el pub irlandés, conducir a gran velocidad el Aston Martin, sin sospechar que formaba parte del tablero que representaba al alfil de casillas negras, el baluarte de la reina. Y esa vigilancia le permitió descubrir a Alan Foyrest en el pub. El ajedrecista británico bien podría representar su jugada secreta. A semejanza de los antiguos torneos, en los que, después de horas de disputa intelectual, la partida se aplazaba y la jugada secreta se apuntaba en un sobrelacrado. A la mañana siguiente, el árbitro abría el sobre y la partida proseguía. Sí, cuando volviese a capturar alguna pieza sería el momento de avisar a la policía, que abriesen el sobre, la puerta de la casa y encontrasen un cuerpo inerte en el sótano. No creía que lo descubriesen antes que Agata. Once días eran pocos para un solitario jugador de ajedrez divorciado. A medida que paseaba, contempló con detenimiento el barrio de su víctima. Jardines de césped bien segado, pavimento adoquinado, coches opulentos, pulcras papeleras, macetas en las ventanas, niños en los parques. Tanto orden lo desagradaba. Apretó el paso. El ajedrecista español se hallaba en camino y lo aguardaba al otro lado de la ciudad. Quizá tomase un taxi en lugar del metro. Acarició la llave que guardaba en un bolsillo del pantalón. Le encantaban las llaves que abrían puertas traseras. Otro plan secundario que debía poner en marcha. Le propinó una patada a una papelera, para aportar un poco de caos al anodino barrio. Cambió de acera dando saltitos, igual que un niño pequeño que jugara a la comba. Enfrente, le mostró su sonrisa lobuna a una madre que empujaba un carrito de bebé. La mujer aceleró la marcha y se perdió calle abajo. Él continuó con la comba mientras volvía a tararear aquel canto de clérigo vagabundo que tanto lo motivaba. A8. La excursión. Monroca, 13 de septiembre de 1975. Alfredo Montenegro jugueteaba con un palo. Con él describía círculos y elipses en el aire, y simulaba estocadas a corsarios malvados, a magos pérfidos, a traidores invisibles. Arturo observaba el horizonte, alejado de la realidad, con las nalgas apoyadas en una piedra. A lo lejos se escuchaba un campanilleo constante. Tu reino es mío, y la princesa también dijo Alfredo forzando la voz. La luz del atardecer se escondía y la noche comenzaba a asomar. Dentro de unas horas la luna llena gobernaría en lo más alto y un cielo repleto de estrellas se mostraría en el horizonte. Entonces Arturo se hallaría en la cocina de su casa, disputando una partida de ajedrez con su padre, y Alfredo se entretendría perfilando figuras, pero esta vez con hojas de papel, dirigiendo su afición hacia la papiroflexia. ¿Qué vamos a hacer mañana? preguntó Arturo, incorporándose. El último día de las vacaciones. A sus pies se abría un sendero que se adentraba en Monroca por una de las calles traseras. Ni me lo recuerdes. Tengo tantas ganas de ser mayor para no ir a la escuela. Un par de pájaros graznaron sobre sus cabezas remontando el vuelo. Alfredo les disparó con el palo. Podríamos ir de excursión. Evocó las historias del maestro sobre Pizarro, su victoria sobre el imperio inca y la conquista del Perú. Una excursión, repitió Alfredo. Usó el palo de callado y apoyó su peso en él. ¿A dónde? Parecía el rey de un lejano país. ¿Recuerdas lo que nos contó Tomás, aquello del boquete en la verja de los terrenos de Ovidio? Claro que lo recuerdo, se apresuró a contestar Alfredo. ¿Te lo creíste? Tú no. No. Por algo es el tonto del pueblo. Siempre con sus historias de guerra. No tenemos nada que perder. Así salimos un poco del pueblo. Sí, a cruzarnos con los chicos de Canojal. Nos tienen unas ganas. La finca de Ovidio queda en dirección contraria. Y aunque fuese verdad, no pensarás colarte. ¿Por qué no? Pues porque Ovidio tiene muy mala leche. ¿O te crees que Leo el Patizambo anda así porque quiere? Le llenó el culo de perdigones cuando lo pilló en su huerto robando fruta. Ahora había transformado el palo en un arco y lanzaba flechas imaginarias a pájaros que volaban en la distancia. Nadie nos ayudará si nos descubre. Será muy temprano. Y si Tomás lo ha hecho, nosotros también podemos hacerlo. ¿O acaso eres un gallina? No soy ningún cobarde. Cuando quieras, vamos al castillo y buscamos al fantasma del Muhammad ese. El campanilleo, que avanzaba hacia ellos, se hizo más audible. Además, no te olvides de los dos pastores alemanes, añadió Alfredo. No quiero que seamos sus próximas presas. A esa hora estarán durmiendo. Los ata por la noche para que no se le escapen ni armen escándalo, solo los deja libres cuando se irá a cazar. Espera, mañana es domingo. Se colocó el palo sobre los hombros. Y, indagó Arturo. La misa. No me digas que ahora prefieres la iglesia a ir de aventuras. Claro que no, pero robar fruta es cosa seria. No es robar, más bien le hacemos un favor. Él no recoge la fruta, y la fruta se pudre, así que iremos a limpiar el terreno. Si la fruta no se recoge, los árboles se estropean. No sé. Es muy arriesgado, y... Vamos, será divertido una excursión el último día de las vacaciones. Es que eres un gallina. Coc, coc. Eres un gallina. Coc, coc. Arturo remedó con los codos el movimiento de una gallina. Basta, dijo Alfredo entre risas. De acuerdo, iremos. Bien. Muy temprano recalcó Alfredo. Al primer ladrido, ya sabes tonto el último. Un rebaño de ovejas inundó el camino. De acuerdo, colega. Nos vamos a atiborrar de cerezas. Dicen que son tan buenas como las del Valle del Gerte. Mi padre me contó que las introdujeron en España los árabes. Y tras un momento de reflexión Arturo añadió, aunque ahora estamos en época de vendimia. ¿De vendiqué? Vendimia. La cosecha de la uva. Ves cómo eres un empollón. Ya te digo, llegarás a presidente. Si no faltases tanto a clase, tú también lo sabrías. Pues, entonces, a por Uvas. Podríamos decirle también a tu hermana si quiere acompañarnos, desvió la vista, intentando esconder su verdadero interés. A mi hermana. ¿Por qué? Las ovejas ya habían pasado y tras ellas marchaban un par de perros melenudos y orejudos que ladraban de manera discontinua. Muchas veces está con nosotros, ¿y? ¿Quieres meter a una chica en una excursión de hombres? ¿O acaso tienes miedo de que vayamos solos? Ahora quién es el gallina? No. Bueno, si no quieres, que no venga, pero había pensado llenar unas bolsas de uvas para luego venderlas en el recreo. Podríamos sacar unos duros, y así podrías comprarte esa pelota de fútbol que viste en el escaparate del brocho. Cuantos más seamos, más fruta podremos cargar. El campanilleo fue perdiéndose en el camino hasta extinguirse. Jo, venga, insistió Arturo. Vale, no seas pesado. Está bien. Espero que Tomás no nos haya mentido. Una excursión mañana muy temprano pero solo los tres. En su mente se estaba formando una idea para emplear los duros obtenidos con la venta de las uvas. Y no era comprar una pelota. Él apuntaba más alto. Empezaba a razonar como un adulto. Nadie más, entendido. Vale con vino Arturo. Aunque luego fueron cuatro. B8. Museo Madame Tussauds. Londres, 1 de noviembre de 2003, 12 y 22 horas. Entró iracundo, resoplando como un energúmeno. Registró el armario, vació los estantes, volcó los cajones, rebuscó entre las sábanas, miró tras los cuadros, barrió con las manos todos los productos de aseo del baño, buscó detrás de las cortinas, de la cómoda, de los espejos, hasta de la televisión y no paró hasta revolver de arriba abajo la suite del hotel. Exhausto y sudoroso, se paró. Su corazón desbocado pugnaba por salir de su prisión. ¿Qué haces? le preguntó a su amigo invisible. Tranquilízate y piensa. Analiza la posición. Respiró hondo. En un destello le vino la solución, el primer cajón de la mesilla. Observó perplejo que estaba en el suelo, apoyado contra una pata, vacío. ¿Cómo era posible? Alguien se había adelantado. Le habían robado su pequeño tesoro. Se arrodilló y, entre sollozos, apartó con las manos la ropa del suelo. Entre las camisas, la ropa interior, los calcetines de lana, palpó un objeto rectangular. Algo inusual en su vestimenta. Lo levantó a la luz. El tablero japonés. Lo desplegó con dedos temblorosos y volcó todas las piezas sobre la cama deshecha. Halló enseguida, entre las piezas de caoba, uno de los dos samuráis, la pieza que representaba al caballo del bando rojo. El otro lo encontró escondido tras la figura de un campesino. Escudriñó los dos samuráis con la delicadeza del joyero que comprueba los quilates de un diamante. En uno de ellos halló una imperfección una pequeña grieta en la base. Se lo acercó al oído y lo agitó. Oyó un ruido, el golpeteo de un objeto contra las paredes de madera del samurái. El caballo de Troya. Tomó su estilográfica, la misma con la cual había apuntado las jugadas en aquel torneo IBM de Colonia, e introdujo la punta en la hendidura. Apretó los labios y forzó hacia los lados. Al tercer intento, la punta se partió masculló entre dientes retiró de la pared la réplica de vista del mar en escheveningen y arrancó la alcayata con las dos manos en la operación se hizo un corte profundo en el dedo meñique de la mano izquierda la sangre comenzó a manar igual que un grifo mal cerrado impregnando sus pertenencias desparramadas por el suelo la sábana el tablero japonés y parte de las piezas no se curó inmerso en su único empeño la alcayata se acopló a la fisura e hizo de palanca. Y esta vez sí pudo con el samurái. La pieza se dividió en dos mitades casi idénticas. Miró, incrédulo, el rollo de papel en la palma de la mano ensangrentada. Ajado por el paso del tiempo, estaba enrollado con un hilo azul. Le bailaban las manos. Aquello no eran griegos capaces de destruir a los troyanos pero el mensaje podría derivar en una matanza similar. Desprendió el hilo y desplegó el papel. No era más grande que un naipe. Tenía la textura de un papiro egipcio, y unas nítidas letras en tinta negra ocupaban la franja central. Lo leyó repetidas veces, sin asimilar cómo alguien podría adelantarse así a los acontecimientos, dejar un mensaje en el interior de aquella pieza, confiado en que él fuera a hallarlo. El siguiente movimiento, en el museo Madame Tussaud. Mensaje tras mensaje, otra adivinanza, un nuevo enigma. Le tocaba jugar a él. Quienquiera que fuese lo aguardaba en ese museo para escuchar de viva voz su jugada y tal vez para segar su vida con un tiro en la nuca. Era una trampa, no le cabía la menor duda, pero que unía a la vendedora del mercado de Camden con Elena, y a ambas con Castor. ¿Es que acaso medio Londres conspiraba contra él? No comprendía nada, todo era una maraña de cables enredados en miles de nudos, imposibles de ordenar, de acoplarlos en su lugar correspondiente para dotar de luz a su mente. Se envolvió la mano ensangrentada con un pañuelo y abandonó, con el papel en la otra, la habitación. No llegó al ascensor. Regresó a la suite. Se le olvidaba un objeto que intuía que iba a necesitar. En el vestíbulo buscó con la mirada al servicial Botones. Lo descubrió despidiendo a una señora enfundada en un abrigo de bisón, dedicándole una de sus mejores sonrisas mientras aceptaba un billete. Enseguida lo vio. Lo llamó con un gesto de la mano. Al contemplar el andar cansino del Botones, ataviado con aquel traje rojo más propio de otra época, pisando las baldosas negras y blancas del vestíbulo, ignorando su papel en la función, tomó conciencia de que era una pieza más, una pieza que pensaba utilizar para sus propósitos. Tras una columna, con la mano dañada oculta en un bolsillo de la chaqueta, le mostró un billete de los grandes. ¿Cuál es el horario del Museo de Cera? le preguntó. Los ojos saltarines del botones no podían apartarse del billete. El Madame Tussaud. El ajedrecista asintió con la cabeza. La jaqueca había retornado y con ella las pocas ganas de hablar más que lo esencial. Hasta las cinco los días laborables, señor. Los fines de semana permanece abierto una hora más. Al ir a consultar el reloj de pulsera reparó en que lo había olvidado en su precipitada salida del hostal. Es la una y media, señor. Y hoy es sábado. Le sobra tiempo. ¿Puedo pedir un taxi? No, gracias. Iré a pie. Antes de soltar el billete, añadió. Esta conversación nunca ha tenido lugar. El botones mostró su peculiar sonrisa y cogió el billete, que rápidamente desapareció en uno de los bolsillos del uniforme. -¡Qué conversación! -dijo mientras se rascaba la perilla. Cuando abandonó el hotel, el ajedrecista sintió el peso de la responsabilidad sobre los hombros. El ímpetu inicial, ese que sintió al encontrar el mensaje dentro del samurái, se había evaporado. No veía claro el plan. Dudaba de la estrategia que debía desarrollar sobre el tablero. Según caminaba por Piccadilly, fue sumiéndose en un estado de estupor catatónico. Renegaba. Se encontraba al final del camino y comenzaba a desconfiar del recorrido, de lo realizado hasta ese momento. Descendió por las escaleras de la boca de metro de Piccadilly Circus como había descendido ladera abajo años atrás, embarrado de dudas y temeroso del resultado final. Recordó unas palabras de Herman Melville, hay dos lugares en el mundo en los que una persona puede desaparecer por completo, los mares del sur y la ciudad de Londres. Los diversos túneles lo llevaron a la línea de Bakerloo, donde tomó el quinto metro que llegó. Entre el primero y el tercero permaneció sentado en un banco de piedra, escuchando el crepitar de la megafonía Mind de Gap, y observando las hordas de personas que entraban y salían de los vagones. A veces hablaba solo, lanzando frases incoherentes, interpretando a Hamlet en un reino soterrado, urdiendo la venganza. Hizo amago de coger el cuarto metro, pero se arrepintió en el último momento. Miedo al destino. Con el quinto, solo en el último instante se decidió. Tres paradas. Se bajó en la estación de Baker Street y emergió a la superficie por la salida al museo de Sierra Holmes. El sol del atardecer le atacó los ojos, el ensordecedor ruido de automóviles le castigó los tímpanos. Un papel en el bolsillo lo llamaba a gritos, marcando el rumbo de sus pasos. Alguien había intentado inculparlo en un crimen y ahora ese alguien lo esperaba en el Museo Madame Tussaud. El comisario se paseaba por la habitación del hotel presa del miedo, bufando, con la cabeza gacha, buscando entre la ropa desperdigada respuestas a sus temores. Todo lo que veía le producía pánico, y lo peor era que no sabía cómo reaccionar para aplacar la sed de su conciencia. Aunque actuó, mandó, tomó decisiones jamás fue capaz de remontar el vuelo, aprender de los errores, cambiar el rumbo. Cada suceso contenía una imagen, pero la más frecuente, la que se llevaba el primer premio, era la del rostro arrugado del detective. Le había fallado en repetidas ocasiones y lo había conducido a un pozo sin retorno, a un agujero negro perdido en otra galaxia. Ahí había buscado a Castor, en otro sistema solar. El detective se hallaba en paradero desconocido, fuera de sus dominios, quizá en algún suburbio, interpretando su papel de vagabundo en busca de información. No contestaba al número personal anotado en su tarjeta. Actuaba por libre. Desde el principio había sido incapaz de controlarlo, se le iba de las manos, aunque siempre había mantenido la esperanza de que estuviera a su lado en los momentos más difíciles. Había hecho que lo investigaran. No fue fácil dar con su pasado. Un senador le debía un favor. Conocía su azarosa vida desde hacía una semana, pero prefirió reservárselo, no llamarlo por su verdadero nombre. Había decidido esperar a que el caso se dilucidase para pedirle explicaciones sobre su doble identidad. ¿Cómo era posible que un tipo así hubiese comandado la policía del Ulster? Uno de los niños mimados de Margaret Thatcher. El célebre y misterioso Aspid. Su nombre en clave no podía ser más acertado, una víbora que habitaba en el norte de España, venenosa y de ojos azules cuando mudaba la piel. También era el nombre de la cobra egipcia que mató a Cleopatra. Al parecer, Castor no era el único que jugaba con los nombres y la antigüedad clásica, y ahora entendía por qué el primer ministro le había aconsejado a Aspid. Su procedencia resultaba ideal para entender los hábitos y costumbres del ajedrecista español. ¿Tendría Andrew algo que ver con el Comité de Emergencias Cobra? Quizás si hubiese actuado tal como le enseñaron en Bristol durante sus años jóvenes, y no influido por terceras personas, los acontecimientos habrían variado. El futuro pasaba por dimitir, tal como hizo en su día Charles Warren, quien nunca logró atrapar a Jack el destripador y retirarse a una isla remota con un libro de supervivencia bajo el brazo. De pura rabia le propinó un puntapié a un zapato desparejado. Se fijó una vez más en el pequeño samurái arrinconado en una esquina de la cama, junto al tablero japonés. Estaba intacto, rodeado de otras piezas. No así el que había encontrado en el suelo, enterrado entre la ropa, el que había sido abierto por la mitad. Una pieza valiosa echada a perder. Quizá era a lo que se refería el ajedrecista en sueños cuando lo drogaron e intentaron sonsacarle información. Aquello que repetía con insistencia, el samurái tiene la respuesta. La entrada en la habitación de una segunda persona interrumpió sus tardías reflexiones. -¿Qué ha pasado aquí? -preguntó James, con la mitad del cuerpo asomando por la puerta. -Eso mismo quisiera saber yo, replicó Thomas, sin hacer nada por ocultar su malestar. "Puedo", dijo James, haciendo ademán de entrar. Claro. Cogió la réplica de la pintura de Van Gogh y la observó con detenimiento. El mar salvaje lo irritó aún más. Es la ropa de Mr. Muñoz, esparcida por toda la habitación. Volvió a depositar el cuadro en el suelo. Los cajones revueltos, los armarios registrados. No ha quedado nada en pie. Lo triste no es que no sepamos quién ha sido, sino que buscaba. Ninguna pista. No hay restos de violencia, pero ve esto de aquí. Señaló con el dedo índice. Es sangre coagulada. Las sábanas también están impregnadas. El comisario hizo una pausa. Luego preguntó: ¿Qué opina? Bueno. Debería examinar con detenimiento la habitación para emitir un veredicto. Vamos, no me venga con Monsergas, replicó Tomás al borde del grito. ¿Es usted un agente policial? Lo han formado para pensar sobre la marcha. Sí, comisario. Yo diría, que. No sé. James Kinderman permanecía bajo el dintel, sin atreverse a entrar. No veía lugar donde no molestase, donde no pisase alguno de los objetos desparramados por el suelo. Vamos, Agente lo urgió el comisario con creciente mal humor. Pienso que alguien, quizá Castor, vino a por algo, y al no hallarlo agredió al señor Muñoz, con la intención de sonsacárselo, la información, el objeto, o lo que estuviese buscando. Y ahora será tan amable de explicarme cómo ha perdido al sospechoso principal. Verá. Kindarman se secó el sudor de la frente con un pañuelo de tela fui detrás de la liebre desde que abandonó el hostal. Tomó un taxi. Tengo la matrícula del coche. Estoy intentando comunicarme con su central para que me pongan en contacto con el taxista. Lo seguí, siempre arrimado, sin miedo a ser descubierto. No fue sencillo. Se apeó a la entrada del hotel. Ahí lo llamé por segunda vez. Salió al cabo de una media hora. En esta ocasión tuve que seguirlo a pie. No lo perdí de vista ni un momento. Entró en la boca de metro de Piccadilly, en la estación se sentó en un banco y al cabo de un rato impreciso, quizá 20 minutos, se decidió por fin. Cree que aguardaba a alguien. No, comisario. En ningún momento pareció agobiado ni nervioso, no consultó el reloj ni habló con nadie. A Thomas le habría gustado añadir que no llevaba reloj, se había quedado en el hostal, junto con el localizador. Prosiga, agente. Intenté comunicarme de nuevo con usted, pero ahí abajo no hay cobertura. Ya, dijo Thomas para sí mismo. Parecía, trastornado añadió James, ausente ante el mundo que lo rodeaba. Como una de esas personas que salen del manicomio. No sé explicarlo. Está bien, lo entiendo. Arturo Muñoz aún sufría los posteriores, y bastante tardíos, efectos secundarios de las drogas. Continúe. Hizo varios amagos de subirse al vagón. Nunca, en todos mis años de profesional, había visto nada semejante. Puedo jurarle que no hacía ningún ademán de esconderse, de darme esquinazo, es más, Llamaba demasiado la atención. Con el traje arrugado y su aspecto desaliñado, parecía más un vagabundo que un ajedrecista profesional. Al final se montó en un vagón cuando la afluencia de viajeros era mayor. Una tropa de adolescentes se interpuso entre nosotros y lo perdí de vista. Fue cuestión del azar, estoy seguro de que no me vio. Lo siento. Entonces, ¿Cómo encaja lo que acaba de contarme con el hecho de que a Mr. Muñoz lo golpeara una segunda persona, tal vez Castor, a quien suponemos que se encontró registrando su habitación, y después saliese del hotel tan tranquilo, sin rastro de heridas, a tomar el metro? ¿Me lo quiere explicar, por favor? El aludido se quedó sin habla. Se ruborizó y buscó con la mirada una salida al atolladero. Tranquilo, agente. El comisario intentó serenarse y pensó en su familia. Usted no tiene la culpa. Maldijo el caso, al detective y al ajedrecista. Quizás sí. Interrumpo, dijo Michela. James se hizo a un lado y Michela entró en la habitación sin esperar a que la invitaran a hacerlo. Vaya. Levantó un pie, pero ya había pisado unos pantalones. ¿Qué es todo este desorden? Sin dar tiempo a una respuesta, añadió, comisario, creo que debería oír esto. Espero que sea importante. Lo es. He entrevistado a casi todo el personal del hotel. La verdad es que no ha sido difícil, todos me conocen y... Al grano, agente atajó Thomas. James, apartado, escuchaba aliviado la conversación, sin intención de intervenir. Se trata de uno de los botones. Si se ha fijado en el vestíbulo, era un tipo con perilla, al lado del ascensor. El comisario afirmó con la cabeza, aunque no se acordaba de nada ni de nadie que se hubiese cruzado en su camino, ante la llamada, posterior a la de James, del director del hotel, amigo suyo de la infancia, había entrado corriendo en el edificio. Me ha informado, después de que yo insistiera mucho, de que el señor Muñoz le hizo una pregunta antes de abandonar el hotel. Michela había tenido que soltar un par de billetes para obtener la información. No se confunde con otro cliente. La descripción encaja. El botones afirma que a menudo le preguntaba por restaurantes, cines, teatros, pero que esta vez lo llamó aparte, detrás de una columna, como temeroso de ser descubierto, y que lo notó impaciente. Algo nervioso. -¿Y? -dijo Thomas. -Le solicitó información sobre el museo Madame Tussaud. -¿Qué clase de información? -Vamos -le indicó con las manos. Estaba interesado en el horario del museo. Entonces, cada segundo que pasa es un segundo perdido. No creo que sea una visita turística. -Avise por radio -que la unidad más cercana se persone al instante. Vamos, en marcha. Los tres policías salieron a la carrera, sin molestarse en cerrar la puerta de la habitación. C8. Al borde del precipicio. Monroca, 14 de septiembre de 1975. Cerró la puerta con suavidad. Una fría brisa matinal le dio la bienvenida. Se acopló la mochila en la espalda y comenzó a andar cuesta arriba por la calle amargura mientras pensaba en su amor platónico. A cada paso resolvía una situación en la que pudiera expresar sus sentimientos. El miedo al rechazo aún laceraba su raciocinio y le hacía postergar lo inevitable. Se restregó los nudillos en los ojos soñolientos. Bostezo. Su pequeña sombra se proyectaba sobre el suelo sin empedrar, surcado de riachuelos inmundos. Al asomar la cabeza por la esquina de la calle del Generalísimo pudo vislumbrar, al fondo, dos siluetas con joroba. Al avanzar y pasar por debajo de un arco de piedra advirtió que se trataba de los Montenegro, con sus respectivas mochilas. Cuando llegó a su altura pudo comprobar el malestar de uno de los hermanos. No podías tardar más, lo increpó Alfredo. Arturo se encogió de hombros. Ella lo observaba en silencio. Una vieja farola desvencijada que apenas iluminaba revelaba parte de su rostro. Tan precioso como un amanecer, pensó Arturo. ¿Me oyes? ¿Te has quedado dormido? No. Intenté hacer el menor ruido posible para no despertar a mis padres. Olvidas que nosotros éramos dos. Basta, atajó Tania. Pongámonos en marcha. Oye, protestó Alfredo. Tú eres una invitada, no la jefa, de acuerdo. ¿Por qué él quería que vinieses, que si por mí fuese? El aludido agachó la cabeza, intentando que su rubor pasase inadvertido. Venga, hermanito. Se hace tarde. Tania se puso en movimiento. Tras ella fue Arturo, y después, a regañadientes, Alfredo. Parecían dos polluelos detrás de la madre. Vayamos por las callejuelas que bordean la plaza, propuso Tania. Aunque tardemos más, corremos menos riesgo de ser vistos. A sus órdenes, señora dijo Arturo, y la saludó con un gesto militar mientras se incorporaba a su vera. Alfredo graznó no algo ininteligible y aceleró el paso hasta situarse el primero. Después dijo. Fijaos en los charcos y en el olor a humedad. ¿Qué quieres decir? preguntó Tania. Que ha llovido por la noche, respondió Arturo. Sí confirmó Alfredo. Mala suerte. ¿Por qué? Volvió a preguntar Tania. Tuvo que apretar el paso para situarse al lado de su hermano. Barro dijo Alfredo. Dejaremos huellas. Y esperemos que la lluvia haya limpiado la fruta en lugar de ensuciarla. Alguien ha traído agua, quiso saber Arturo sin dejar de remover el interior de la mochila. Los hermanos negaron con la cabeza. Ni siquiera tengo cantimplora, reconoció Alfredo sin dejar de mirar hacia la calle. Temía que en cualquier momento apareciese por la esquina el alguacil. Sé dónde conseguir botellas de plástico, afirmó Arturo. Podemos pasar por la fuente del mocho y llenarlas. A ninguno le pareció mala idea. Unos cacareos lejanos los despidieron cuando dejaron Monroca a su espalda, con las botellas llenas de agua. Contemplaron el despertar del pueblo encaramados en una ladera. Por encima de las casas albinas destacaban las torretas del castillo árabe y el campanario de la iglesia. Ya no hay vuelta atrás, dijo Alfredo poniéndose en marcha. Podemos estar desaparecidos hasta el mediodía, pero si regresamos más tarde pueden llegar a preocuparse de veras. Después de comprobar que estamos bien, nos lloverán los cachetes. A nuestros padres no les gusta nada que faltemos a misa los domingos. Transitaron por un sendero de tierra rojiza que serpenteaba entre encinas mustias y malas hierbas. En el margen izquierdo escuchaban el fluir de un riachuelo. Pues dímelo a mí, dijo Arturo. Ponerme la ropa del domingo. ¡Qué asco! Y escupió sobre unas ortigas. Estás muy mono con el pelo mojado y echado hacia atrás. Tania sonreía. Tocaba las moras silvestres y cuando las hallaba maduras cogía tres, una para cada boca. El aludido se sonrojó. Sí, tan mono como un monaguillo del cura, afirmó Alfredo. He oído que don Fulgencio se queda a solas con... Y antes de que pudiese completar la frase y de que se percatasen de lo nerviosa que estaba poniéndose Tania, unos ladridos provocaron el vuelo de unos gorriones. Perro, Chilló Alfredo. Desde la emboscada con los hermanos Buena, Sopa no había vuelto a verlo por Monroca. Pensaba que se había ido para siempre, asustado, en busca de otro pueblo más tranquilo donde conseguir comida. Mierda dijo Arturo. Ven aquí, precioso dijo Alfredo, y de rodillas abrió los brazos. ¿Qué es eso, indagó Tania? Eso es un chucho, contestó Arturo, y de vez en cuando se nos une. Es un sabueso, replicó Alfredo, acariciando la cocorota del animal. Se llama perro, y yo soy su dueño. Como te lo vea, padre, dijo Tania, colgará a tu sabueso de un olivo. No es suyo, replicó Arturo. Es un perro abandonado. Vamos, perro, a mi lado ordenó Alfredo sin prestar atención a las palabras de su amigo. No pretenderás que venga con nosotros, dijo Tania. Alfredo andaba ahora con la cabeza erguida, sacando pecho. Parecía un general dando un paseo a su mascota en la casa de campo. Al final vamos a ser toda una tropa, protestó Arturo. Dijiste que nadie más. Es un animal, dijo Alfredo. Tú querías que viniese mi hermana, no. Pues yo traigo conmigo a perro. Nos defenderá de los pastores alemanes de Ovidio. Defendernos, Dudó Tania. Si nos cogen, más bien les servirá de postre. Alfredo le lanzó una mora que perro atrapó al vuelo. ¿Veis? Ágil y veloz dijo. También sucio y maloliente, añadió Arturo. Aparte de que pueden olfatearlo y descubrirnos por su culpa, dijo Tania. Alfredo se detuvo. O vamos todos o no va, ninguno sentenció. De acuerdo. Los compañeros de excursión se miraron entre sí. No se hable más Tanjo Alfredo. Se nos hace tarde. La incertidumbre y el nerviosismo se apoderaban de ellos conforme avanzaban. Hasta perro presentía que se acercaba el desenlace crucial. Caminaban tan juntos que parecían temer que la tierra se abriese a sus pies y los engullera, y en absoluto silencio desde que vislumbraron a lo lejos la chimenea apagada de la casa de Ovidio. Arturo sorteó un bodón mientras una desbandada de pájaros cubría el cielo a lo lejos. Alfredo pateó una piedrecita abombada y perro corrió en pos de ella agitando el rabo. Estamos cerca, dijo Alfredo. Dio un sorbo de agua de la botella de plástico. Coge una hoja de aquel olivar, dijo Tania. ¿Para qué? preguntó Alfredo. Se remojó la cabeza. Si masticas la hoja, el jugo te aplacará la sed y calmará la sensación de calor, respondió Tania. Ya estás otra vez con las plantas. ¿De qué vas? De botanista, lanzó al aire Alfredo. Creo que se dice botánico, replicó Tania. Arturo negó con la cabeza. Herbolario, se dijo. Perro, con las orejas en punta, se acercó al trío con la piedra abombada en la boca. Estoy seguro de que es por aquí, dijo Alfredo. Según nos contó Tomás, el hueco se encuentra unos metros más adelante. Arturo guardaba silencio. Las piernas comenzaban a pesarle y sentía el ritmo cardíaco acelerado. El sol sobre el rostro no mejoraba el panorama. Tenía los brazos sudorosos y la espalda mojada. Tomó la botella y se vació parte del contenido sobre la cabeza. El frescor del agua palió la sensación de quemazón y modorra. Se cambió de lado la mochila y exhaló un suspiro. Los minutos se consumían y ellos no hacían otra cosa que dar un paso tras otro a lo largo de la verja, que consistía en tres hileras de alambres retorcidos en espiral y fijados a estacas de madera. Cada pocos metros, unos carteles amarillentos advertían del peligro. Unos decían, no tocar. Corriente eléctrica. Y otros, cuidado. Perros furiosos. Alfredo había tocado parte del alambrado con un palo y no había sentido nada, aunque eso tampoco les otorgaba ninguna seguridad. Tania abogó porque esa era una de las propiedades de la madera. Perro marchaba detrás de su amo, intentando captar con sus orejas puntiagudas cualquier sonido extraño. Un par de veces había ladrado ante la proximidad de serpientes y otras había salido corriendo detrás de algún roedor. Alfredo tenía la vista puesta en la verja y la mente en sus sueños de empresario. Los griegos habían convertido la uva en vino, había dicho en clase don Manuel, y aunque esa explicación, como tantas otras, se la había perdido, él retuvo la esencia. Deseaba ver los viñedos con sus propios ojos. Su hermana quería ser botanista, o como se dijese, él, vinatero, o vinicultor, o como se dijese. Por la noche ideó un plan. Empezaría con unas muestras en el recreo, seguiría con unas botellas en la tienda del pueblo y por fin pasaría a la venta por toda la comarca. Al principio se conformaría con una pequeña factoría de tres o cuatro jornaleros y una camioneta para la distribución. El boca a boca haría el resto. Entonces llegarían los grandes contratos, el traslado a la capital, la felicitación de Franco. Hasta lo invitarían a la casa de verano, esa tan famosa en Galicia, el Pazo de no sé qué, a la cual don Manuel se refería como grandeza real para el descanso del más grande por la gracia de Dios. Solo debía solventar cómo transformar la uva en vino y cómo embotellar. Y hacerlo todo lo más barato que pudiese y venderlo lo más caro que pudiese. No, él no era un tonto como Tomás. Cuando cumpliesen cuarenta años, había dicho Arturo. Disponía de tiempo de sobra para cumplir con la promesa y hacerse rico. Ganaría al listillo de su amigo. Quizá debamos regresar, dijo Tania. La rojez en las mejillas empezaba a delatar la prolongada exposición al sol. Tal vez convino Arturo. En realidad, la excursión no estaba siendo muy divertida. ¿Seguro? preguntó Alfredo sus sueños de empresario se evaporaban. Cuando pille a Tomás se va a enterar. Por mí, se afirmó Tania. ¿Y tú? dijo Alfredo mirando a Arturo. El hijo de los Muñoz dudó un instante, hasta que recordó a Pizarro. Le quitó el palo a un embobado Alfredo y trazó una línea sobre el suelo. Perro ladró y saltó, pensando que era un juego. Por este lado se va a los terrenos de Ovidio. A ser ricos, por este otro, a Monroca, a ser pobres, dijo Arturo señalando a un lado y a otro de la línea que había trazado. Los hermanos Montenegro se miraron, incrédulos. Alfredo fue el primero en reaccionar. Le quitó el palo a su amigo y atravesó la raya, en dirección a los terrenos de Ovidio. Tania sonrió y lo imitó. Perro volvió a saltar y a ladrar. En el rato que siguió, Alfredo hizo de pizarro y comandó la excursión con el palo en alto. No eran trece hombres, pero también tendrían su puñado de historia, conquistarían los terrenos de Ovidio. Caminaron por la dehesa hasta que el conquistador ocasional se detuvo. Tenía la impresión de que ya habían transitado por esa zona. Entonces lo vio. Se puso tan recto como le permitía la mochila y señaló con el palo la verja. Quizá un animal, la ventisca, algún vecino del pueblo colindante había provocado el corte de dos de las tres hileras de alambre en un punto cercano a una estaca. La única hilera que permanecía intacta, y por la que podría circular corriente, se encontraba a ras de suelo. Solo había que dar un pequeño salto por encima del alambre para introducirse en el latifundio de Ovidio. Y mientras se observaban unos a otros y lo pensaban, Perro lo dio con tal facilidad que Alfredo se quedó boquiabierto. Adelante, dijo Alfredo mirando al otro lado. Los matorrales estaban apartados, la hierba, aplastada de pisadas. Era un sendero que se adentraba en la finca, el umbral hacia el oro de los incas. Mirando a diestra y siniestra, el trío atravesó la verja con el corazón encogido en un puño. Las moscas acudían al olor del despojo. Intentaban meter los racimos en las mochilas a puñados, pero varios acabaron en el suelo y, en el frenesí de que estaban haciendo algo prohibido pero divertido, aplastaban la fruta carnosa con las rodillas. De vez en cuando se llevaban un racimo a la boca y, después de darle un par de mordiscos, de saciarse con la dulzura del zumo, se lo lanzaban a perro para que diese buena cuenta del resto. Arrodillados, rodeados de parras, Reían y chillaban a medida que el susto de ser descubiertos daba paso a un estado de desenfreno juvenil. De los tres, quizá era Arturo el que menos comía, el que menos se aprovisionaba, el que menos ruido hacía, y era el que más inquieto estaba, el que más miradas lanzaba hacia el monte por donde podría aparecer el dueño del latifundio. También le quedaba tiempo para contemplar a Tania, para decirle con los ojos que la amaba como nadie podría amarla en este mundo. Pero ella estaba sulfurada, blasfemaba y chillaba al compás de su hermano, igual que un par de piratas jubilosos por el tesoro descubierto. A ratos, Alfredo golpeaba el hombro de Arturo y le decía que eran grandes, los mejores, que podrían fardar de su hombría con los otros chicos del pueblo, que les contaría a todos su Odisea y que él probaría el vino antes que nadie y además sería su socio. También le recordó varias veces la promesa de encontrarse cuando cumplieran cuarenta años, sin que le importara que su hermana lo escuchase. Arturo sonreía mientras asentía a todo con la cabeza. Están muy buenas, alcanzó a decir Alfredo con la boca repleta de uvas púrpuras. Le encantaba la pulpa dulzona y jugosa de la uva, y también la visión de las vides, su disposición en línea recta, los surcos en la tierra las estacas de madera repletas de gordos racimos, los granos redondos y alargados, las flores vedousas. Afirmó su hermana. Soy capaz de meterme diez en la boca, dijo Arturo. El líquido rojizo navegaba por los conductos internos hasta el estómago y chorreaba por la barbilla, los labios, las mejillas antes de caer al suelo arenoso. No puedo más. Creo que voy a reventar, dijo Alfredo sin dejar de saciarse de zumo. Fue entonces cuando por la ladera montañosa surgió la silueta de Ovidio Montesco. Existía la creencia de que un Montesco fue el primer colono y el verdadero fundador de Monroca. Cuando lo acusaron de brujería, ni su noble cargo lo privó de ser desterrado a las actuales tierras. Arturo fue el primero que lo divisó y también el único. Recordó a los malvados de los cuentos que le leía su abuelo por las noches, al montañero gruñón que bajaba con un saco al pueblo para llevarse a los niños que no dormían. Intentó gritar, pero las tozudas palabras no querían salir. Pero alzó las orejas, su instinto canino lo avisaba del peligro. Los hermanos Montenegro, ajenos al riesgo que se cernía sobre ellos, aún competían por ver quién era más rápido, quién cargaba más. Cuando Ovidio alcanzó un descampado y echó a correr hacia ellos, Arturo pudo avisarlos por fin. No dijo aquello de que viene el lobo. El simple gesto de terror que cruzó su rostro bastó para que los hermanos Montenegro se percatasen de lo que ocurría. Los tres salieron a la carrera. Perro lo secundó. A pesar de que el viento les traía los improperios de Ovidio, sus pasos acelerados, los ladridos de sus pastores alemanes, ellos no cesaban de reír. Habían crecido. Ya no tenían miedo, era su última chiquillada, la aventura que les mudaba la piel y les franqueaba el paso a la edad adulta. Ni siquiera cuando Ovidio descargó dos escopetazos al aire cambiaron de semblante. Y no hacía falta que buscasen las migas de pan en el suelo, porque los rayos del sol los guiaban hacia la salida. Después de perro, Tania fue la siguiente en alcanzar la verja y era tal la ventaja que ninguno de los chicos debió esperar a que ella atravesase la hendidura. Antes de que llegara Arturo, el segundo y medalla de plata, ella ya había desaparecido. Traspasó la verja y la divisó a lo lejos junto a Perro, que ladraba al aire y agitaba el rabo, dichoso ante el nuevo juego. Fijó la vista en ellos y aceleró la marcha. Con cada zancada acortaba distancias, corría con semblante austero, con la pretensión de atraparla, de arrojarla al suelo y unir sus labios en un beso eterno. En unos minutos, o habían sido segundos, la tenía a su alcance. Alargó la mano y, cuando ya rozaba sus cabellos con los dedos, cayó de bruces al suelo embarrado. Los racimos abandonaron la mochila abierta. Alfredo pasó a su lado y lo llamó perdedor entre risas. Arturo bufó de rabia. Se incorporó no cesaría de correr hasta alcanzar a su chica. Se detuvo, indeciso. Dudaba entre continuar o retroceder. No daba con los hermanos Montenegro. Había creído percibir los ladridos, la algarabía, al fondo del sendero, pero ahora este se había convertido en un barrizal sobre el cual no descubría ninguna huella. Solo escuchaba el viento. En lontananza, un sol rodeado de nubes contemplaba la escena desde lo alto. Avanzó de forma cautelosa sobre el terreno resbaladizo. Una hoja de castaño, moldeada y convertida en la silueta de una cabra y navegando en un charco embarrado, confirmó que marchaba en la dirección correcta. Continuó con la vista fija en el barro, tanteando el terreno con los pies. Después de dar algunos pasos, perdió el equilibrio y se deslizó ladera abajo. En la caída se topó con un bosque de hayas, y sin saber si para bien o para mal eludía un tronco tras otro mientras se deslizaba por la pendiente, utilizando la mochila a modo de trineo. Intentó frenar su descenso haciendo algún ramal de los arbustos, pero lo único que conseguía era arañarse las manos. Oyó el murmullo del agua, se deslizaba por un sendero paralelo a un pequeño torrente. Perdió la mochila, y su espalda desnuda friccionó con el barro. Según caía, gritaba encolerizado. Advirtió que el bosque terminaba de forma abrupta unos metros más adelante. El ruido del agua cobró intensidad. Comprendió por qué se extinguía la vegetación, era el borde de un precipicio y más allá debía de haber una cascada. Se giró y hundió los dedos en el espeso barro mientras con la nariz arrastraba los hierbajos. Empezó a perder velocidad y a no más de un bastón de distancia del borde consiguió detenerse. Pasmado de miedo, reposó la cabeza en la tierra embarrada. Exhaló un suspiro de alivio. Su corazón palpitaba a todo gas. Un poco más y no hubiese podido contarlo, el susto se habría convertido en desgracia. Se preguntó una vez más dónde estarían los hermanos Montenegro. Miró hacia arriba. Iba a costarle trepar, no era un dechado de aptitudes físicas, pero con tiento y delicadeza lo lograría. Comenzó a ascender. Una mano tras otra, sintiendo el barro en las rodillas. Avanzaba lento, con el sabor de la tierra en la boca, palpando el suelo resbaladizo. Una sombra alargada reptó por el terreno. Miró hacia el cielo y avistó las alas largas y anchas de una águila culebrera escuchó una llamada ahogada de socorro bajo sus pies. Volvió la cabeza. La llamada se repitió. Desobedeciendo a su sentido común, empezó a descender. Abrió más los ojos y forzó la vista. Distinguió la piel blanca de dos pares de manos entre el barro, asomando por el borde del precipicio, aferrándose al saliente. Agata se aproximó al borde y, con precaución, Tumbado siempre boca abajo, se asomó. Los hermanos Montenegro pugnaban por no caer al vacío. Date prisa, dijo Alfredo. Arturo asió la mano de su amigo justo cuando éste soltó el borde del saliente. Me resbalo, dijo Tania a su derecha. Sin soltar a Alfredo le tendió la otra mano a Tania, pero ésta se limitó a mirar con impotencia. Arturo se asomó más al precipicio, hasta que su cuerpo quedó suspendido en el aire de cintura para arriba, y volvió a tender la mano libre. Por el rabillo del ojo vislumbró una pequeña cascada que debía de morir en algún punto del descenso, puesto que al fondo del precipicio solo veía rocas. Tania resbaló y dejó de aferrar el saliente, pero en el último segundo consiguió asir la diestra de Arturo a la altura de la muñeca. Este cerró los dedos en torno al brazo de ella y apretó los dientes. Sintió la aceleración desmesurada del pulso, la dilatación de las venas en el brazo. Sácanos de aquí, dijo Alfredo. Con la ayuda de los pies, de las rodillas, de todos sus miembros, poseído por una fuerza sobrenatural, Arturo tiró hacia arriba de sus amigos y consiguió retroceder hasta apoyar el pecho sobre el borde del precipicio. Pero no pasó de ahí. Había llegado a un punto muerto. Sus largos brazos se asomaban por el precipicio, y de ellos colgaban los hermanos Montenegro. No negó Alfredo, no es buena idea. No vas a poder con los dos. Ambos amigos cruzaron una mirada que no necesitaba palabras. Tania permanecía en silencio, con los ojos cerrados, e intentaba no mirar hacia abajo. No aguantarás mucho más. Arturo sabía que tenía razón, pero ¿qué podía hacer? ¿Cuál era la solución? El destino cruel había dispuesto que él, el muchacho alto y enclenque, tuviese en sus manos la vida de sus dos mejores amigos. Suéltame. No puedes con los dos. Un gesto de terror asomó en el rostro de Arturo. No pensaba soltar a nadie. Hizo otra tentativa de tirar hacia arriba de sus amigos, titánica, en vano. Piénsalo, colega. Es lo mejor. Otro esfuerzo. Nulo. Mejor no intentarlo más. Cada vez era peor. Le dolían los hombros y sentía un peso que empujaba de él hacia abajo. No insistas. Tania abrió los ojos. La mirada de Arturo se perdió en aquel iris oscuro. No vislumbró miedo ni temor, sin embargo, a él lo inundaba un pánico atroz. El tiempo se agotaba y la vida de sus únicos amigos se fugaba en suspiros, resbalando entre sus manos embadurnadas de barro. Sentía los músculos agarrotados. No gritó, ni pidió auxilio, boca abajo, con la cabeza asomando por el precipicio, en medio del vacío, no existía socorro posible, nadie que pudiese prestarle otra mano. Alfredo soltó la mano de Arturo, quien lo miró asustado. Lo aferraba por la muñeca. -Te lo suplico, amigo. Las campanas de una iglesia repicaron a lo lejos, apagando unos ladridos distantes. Un águila imperial se lanzó monte abajo sobre un incauto conejo y lo atrapó entre las garras. El mamífero profirió un grito agudo antes de morir. Arriba, al borde del precipicio, un alarido desgarrado de dolor se propagó por los recovecos del cañón ahogando el rumor de la cascada de 8 la promesa Londres 1 de noviembre de 2003 3 y 5 horas vislumbró a lo lejos el río humano que se formaba a la entrada del museo de cera y serpenteaba por la calle daba la vuelta a la esquina y se perdía en el horizonte todos aguardaban con parsimonia sumisos ante el panorama se dio un paseo por la taquilla una señora de rostro escuálido y nariz corva, acompañada de una criatura que rayaba la anorexia, pagaba dos billetes. Al paso que se desplazaba la fila, calculó que tardaría más de dos horas en acceder al recinto. Se movió inquieto, dando círculos en torno a sí. La temperatura era baja, pero no notaba la ausencia de abrigo. Se palpó la chaqueta. El pesado objeto, que casi había olvidado en la habitación, seguía con él. Como dijo Shakespeare. Armarse contra un mar de adversidades. Un tipo de melena gris, ataviado con una cazadora de cuero, se acercó por detrás y le susurró unas palabras al oído. Había llamado tanto la atención que el hombre intuía lo que necesitaba. Para algo valían las horas consumidas en la calle. Lo siguió hasta la acera contraria, donde le ofreció un pase de invitado, acompañado de una sonrisa desdentada. Una entrada VIP, añadió el tipo mientras se echaba la mugrienta melena a los hombros. Con sus ojos pequeños y vivarachos, miraba a uno y otro lado, impaciente y nervioso. Tras leer la desesperación en el rostro del ajedrecista, le pidió tres de los grandes por la mágica entrada. Giraba el volante por pura inercia. Varias veces se pasó una mano por el rostro sembrado de miedo al fracaso. El pie del acelerador se movía como guiado por espasmos, y estos marcaban el avance del Aston Martin. Sabía que iba a encontrarse, en el mejor de los casos, con otro cuerpo inerte en el suelo. Echó de menos la nicotina infestando sus pulmones. Mi reino por un puro, se dijo. Total, su reino se derrumbaba. Percibió por el retrovisor las luces de aviso del vehículo que iba detrás, un viejo Ford negro. Los fieles agentes James y Michela. ¿Dónde estará Andrew? se preguntó de nuevo. Seguía sin contestar al móvil. Activó la sirena portátil acoplada al techo del coche y aferró el volante con las dos manos. Pisó el acelerador con saña. La bala de plata salió despedida hacia adelante. Se golpeó la cabeza con el respaldo, pero mantuvo el pie clavado en el acelerador, hasta el fondo, y apretó los dientes. Llegaban tarde. El detective observó al melenas y al ajedrecista desde un soportal de Meryl Road. No iba disfrazado de vagabundo, de modo que debía ocultarse. ¿Quién era aquel nuevo individuo surgido en escena? se preguntó. Parecía un vulgar delincuente. Aunque ya no se fiaba de las apariencias, quizá era uno de sus socios. Contempló cómo se intercambiaban algo entre las manos. Inquieto, dio dos pasos al frente, dudando entre intervenir o esperar. No podía fallar. James había cumplido. Lo llamó cuando el ajedrecista abandonó el hotel y se retiró en la estación de metro, dejándolo a él a cargo de la situación. Nunca se fijó fallado del localizador. Las máquinas fallaban, las personas, no. Como en los viejos tiempos, él mismo debía encargarse de acabar el trabajo. Sonrió con malicia. Quizá lo habían timado. De hecho, era lo más probable. Apenas vislumbró la entrada, en todo momento el melenudo la mostró medio oculta en uno de los bolsillos de la chaqueta. Y cuando la tuvo entre las manos, ya era tarde para comprobaciones. Antes hubo de pagar, y el tipo se esfumó igual de rápido que había aparecido. Por lo menos está entera, se dijo. El tacto no parecía malo. Quizá tuviera suerte. Se aproximó a la recepción del museo con la entrada en la mano, mostrándola con ostentación. El guardián del pórtico, aquel que abría la puerta del Olimpo, representado por un monumental hombre de raza negra trajeado, calvo y con gafas de sol, permaneció inmóvil. Primero lo miró a la cara, después, el traje arrugado, y por último, el ticket que llevaba en la mano. Bufó, se desplazó a un lado y lo invitó a pasar. El corazón le dio un vuelco de alegría. Lo había logrado. Sin pensarlo dos veces, como si estuviese disputando una partida rápida y la bandera estuviese a punto de caer, entró en el museo. Nada más tras pasar la recepción se topó con la figura de un Superman colgado del techo, un héroe de cómic dando la bienvenida al territorio de la fantasía, de los sueños, donde lo irreal se convertía en real. Atravesó salas circulares repletas de personajes de leyenda. Todos mostraban rostros conocidos, a todos los había tenido delante en algún momento de su vida, bien en la televisión, entre las páginas de una enciclopedia o escondidos tras un artículo periodístico. Los visitantes se situaban junto a ellos, los abrazaban con familiaridad hasta que el flash de la cámara fotográfica se disparaba. Los turistas más sofisticados, con sus cámaras digitales, grababan para la posteridad toda aquella amalgama de personajes históricos. El ajedrecista permanecía envuelto en un silencio que sólo existía en su cabeza ausente a la cascada de ruidos humanos, como el indio que no oye el rugido de una catarata porque forma parte de su universo. El primer personaje de cera en el que reparó fue alguien del siglo XII, alguien que fue rey de Inglaterra. Estaba de pie ante una enorme pintura que retrataba una batalla campal, ataviado con un traje blanco en el que destacaba, en pleno pecho, una cruz roja. Un cartel a sus pies, sobre la moqueta verde, indicaba que se llamó Richardi, y éste, con una mano sobre la empuñadura de su espada envainada, en actitud desafiante, mostraba predisposición para la lucha. Aquel caballero representaba el arrojo que embriagaba a Arturo Muñoz, presto a desenvainar todo su odio, su fuerza contenida, sobre el misterioso castor. Nadie más que él podía haberlo citado en el museo, ocultar el mensaje en el interior del samurái. Solo mantenía la duda de si ese era el día elegido, si estaba en el sitio justo y en el momento adecuado. Se situó a la izquierda de un sofá, con los cuatro chicos de Liverpool arrellanados en él, y contempló de reojo la prominente barriga de Luciano Pavarotti. Las paredes estaban forradas de terciopelo rojo y cubiertas de retratos de personajes que no merecían una estatua. Recorrió las miradas de los cuadros. Le disgustaron le parecieron falsas, que escondían algo tenebroso. Cambio de escenario. Se movía de sala en sala. La siguiente parada fue para ver de cerca a los nefastos actores de la Segunda Guerra Mundial. Modelados hasta el más mínimo detalle, tocó con mesura el pelo de un rejuvenecido Winston Churchill, la gorra del mariscal de campo apodado el zorro del desierto, el hombro de un enano Firer. Echo de menos a las auténticas estrellas de esa maldita guerra, extras del pasado y protagonistas del futuro, los Oscar Sindler, los Ladislaves Pizman, hasta los exiliados españoles procedentes de los campos de concentración franceses, las madres huérfanas de hijos y los llamados niños de la guerra. Y como si lo mismo hubiera pensado el responsable de aquella sala, a un lado estaba ubicada la figura de un soldado anónimo vestido de republicano escondida entre las estatuas de Mussolini, Stalin y Eisenhower. La calva de Eisenhower relucía ante la incidencia de un foco, y los ojos parecían cargados de vida. Estiró el brazo hacia el bigote de Stalin. Se quedó ahí, con el brazo en vilo, sin atreverse a tocarlo por miedo a que la estatua cobrase vida. Una voz pronunció su nombre. El ajedrecista había entrado en el museo, y ni rastro del melenas. Desde su escondite, el detective evaluó la nueva situación de las piezas humanas. Se acarició la amputación del dedo corazón con deleite. No sería un gran ajedrecista, pero percibió que era su momento. No iba a ejecutar ninguna jugada de ajedrez, sería la mano que asoma por un lado del tablero y barre con fuerza todas las piezas. Los últimos días los recordaba como una pesadilla pero era consciente de que a la larga serían un hermoso recuerdo, la mente borraría los malos momentos y los transformaría en pasajes entrañables, los adornaría con sonrisas y música de fondo, como esos musicales antiguos y lacrimosos. Cruzó la calle y se dirigió a la entrada del museo. Su móvil comenzó a vibrar. En la pantalla apareció el nombre del comisario. Volvió a guardarlo en un bolsillo de la gabardina. Apresuró el paso. Pronto acabaría todo. Anhelaba ponerle el punto a toda esa cruenta historia. De frente con su enemigo. Ya oía las piezas retumbar contra el suelo y su risa de fondo. Aspid volvería a morder. Observó a su alrededor, con ojos aterrados, buscando a quien le había hablado. Allí no había nadie. Recordó las visitas al psicólogo después del accidente. Los sonidos volvían. Las dos vasijas cayendo por el precipicio y desmenuzándose contra las rocas en añicos de carne. El coche fúnebre a todo galope. El pequeño ataúd agitándose de dolor. Retrocedió dos, tres pasos. Sorprendido. Y antes de que la preocupación fuese a mayores, lo averiguó. Fue de refilón. Era la estatua del anónimo soldado republicano. Lo dedujo por el ligero movimiento oscilante del fusil. Buscó a alguien que pudiera corroborarle que la figura de cera le había hablado. Pero estaba solo, como siempre lo estuvo. No me reconoces, dijo en castellano la enigmática efigie. Luego dio dos pasos hacia adelante, apartándose de las estatuas de cera que lo rodeaban, y se dispuso frente al ajedrecista. Este clavó la mirada en el soldado el más temido de sus sueños cara a cara. Se había imaginado mil veces el encuentro, un desenlace, pero nunca en aquellas circunstancias, frente a una persona ataviada de soldado republicano, con pantalón de Gudari, guerrera, casco y fusil leval al hombro. Ah. Él. Eh, fue lo único que alcanzó a decir Arturo. Tanto tiempo había esperado ese momento que ahora era incapaz de articular palabra. He venido a cumplir con la promesa. 40 años. El ajedrecista retrocedió unos pasos más y a punto estuvo de caerse al suelo. Te toca jugar, anunció el soldado republicano. Al llegar a la entrada mostró su credencial. Después, la fotografía del ajedrecista. El hombre de raza negra, que le sacaba una cabeza, observó la fotografía en silencio. La cogió con una mano y se la acercó a la cara. Un bíceps enorme se formó en el brazo flexionado. Devolvió la fotografía a la par que afirmaba con la cabeza hundida entre dos hombros de montaña. Se apretó el nudo de la corbata. Después la masa muscular se echó a un lado y le indicó que pasase. Entró sin mediar palabra y desenfundó la Glock, cargada con 17 balas de calibre 9 milímetros. Una mueca de ansia iluminó su rostro. Barrer las piezas, le recordaba su cerebro. Las palabras le sonaron tan vacías, tan carentes de sentido, que en un principio no sabía a qué se refería el soldado republicano. La partida de ajedrez se había visto soterrada por los acontecimientos y permanecía oculta en un recoveco de su mente, igual que un recuerdo ancestral. No obstante, su cerebro procesaba como una máquina perfecta, sincronizada, lista para responder a la primera y superar cualquier adversidad o fallo del sistema. Por eso no resultó extraño que dijese sin pensar. Dama H2. Jaque. El republicano lo interrogó con la mirada, como si no comprendiese la jugada o no quisiese ejecutarla. El ajedrecista acertó a ver más allá, observó los iris oscuros bajo el casco los pómulos rosáceos, los labios finos, un rostro ovalado sobre un cuello largo y esbelto, la melena corta y rubia. Las figuras del jeroglífico aparecían por fin desnudas, sin máscaras de por medio. En Londres no solo Andrew lo había vigilado. El cuerpo del republicano se hizo Elena con casco y fusil al hombro, se convirtió en la mujer del mercado de Camden que le vendió, o le regaló, ya no lo sabía, el ajedrez japonés, se transformó en el mendigo con quien se cruzó a la salida de la abadía de Westminster. Todos diferentes y todos el mismo, y cuantos más habrían estado a su lado, acechando, pero sin prisa por atacar, divirtiéndose con la persecución. Un odio profundo laceró su corazón ante lo inútil que se veía ahora, ante la ineptitud de su comportamiento pasado. Había sido el títere de muchos, la marioneta cuyos hilos movían otros, sin embargo, algo había cambiado en su interior, algo que le infundía coraje. Palpó en el bolsillo de la chaqueta el objeto que había llevado consigo, su particular comodín. Se le erizó la piel al sentir en los dedos el frío del metal. Juego rey a F1 dijo al fin su rival. Un fuego interior avivó su cuerpo. Ella, el republicano, permanecía seria, firme en su posición. Pretendiendo que todo transcurriese como había planeado. Más que apuntarle, lo señalaba con el fusil, instigándolo a continuar con la maldita partida de ajedrez, aquella que nunca debió empezar. Las mejillas se le enrojecieron, y una ráfaga de energía excitó sus músculos. Si buscaba una disputa dialéctica o ajedrecística, no había problema. No mientras no perdiese una pieza. Pero, ¿qué pieza representaba él? Quizá el rey, el cual se hallaba a buen recaudo, refugiado con el enroque. La cabeza le estallaba de rabia, de impotencia. No tuvo tiempo de frenar. El Aston Martín se comió el bordillo y las dos ruedas delanteras ocultaron parte de la acera. La sirena policial se ahogó en un suspiro. Los turistas que guardaban cola a la entrada del museo huyeron despavoridos el comisario jefe abrió la guantera. Allí reposaba la Browning GP 35 de 9 milímetros que usó en su época de inspector. Se apeó sin ningún refinamiento, con la semiautomática en la mano. Los pocos turistas que quedaban se apartaron a su paso. A pesar de haber convocado por radio a todas las unidades disponibles, él era el primero. Y seguía teniendo esa extraña sensación de angustia, de que llegaba tarde. Demasiado tarde. El soldado republicano seguía interrogándolo con aquellos ojos negros, tan grandes, tan llenos de vida, y el ajedrecista no asociaba ideas ni pensamientos, todo era un bucle y no veía ninguna variante satisfactoria. ¿Contra quién disputaba la partida? ¿Quién era el enemigo? Castor y Elena eran la misma persona. Había alguien más implicado en la trama. No ves a quien tienes delante, dijo el soldado. Su voz había ascendido dos octavas. Sonó frágil, a niña asustada. Elena, dudó Arturo. No me hagas reír. El tono sonó de nuevo grave, a hombre autoritario. Castor. El ajedrecista era el ciego sin el lazarillo, dando palos al aire. Te lo dije. Se ha olvidado de la promesa. Debimos acabar lo que empezamos en el piso. No, hermanito. Dale una segunda oportunidad. ¿Querrás decir una tercera oportunidad? Me dejó caer. Arturo asistía atónito al diálogo interior del soldado, y aquellas voces de ultratumba no lo ayudaban a pensar, la voz varonil lo irritaba, la infantil le producía verdaderos escalofríos. Como en un partido de tenis, observaba los golpes ir y venir a uno y otro lado de la pista. La promesa. Y había dicho que lo dejó caer. A él. ¿No me reconoces? preguntó el soldado otra vez con voz de niña. No, no insistas, te ha olvidado. Todo lo ha olvidado. Tenías razón, hermanito. Siempre la tengo. Debía comprobarlo. Como tú dices, analizar y comprobar. Nos toca terminar lo empezado. Y por fin aquella conversación interior aclaró la mente del ajedrecista, y las nubes que le impedían discernir la realidad desaparecieron. Había estado presente en muchas de las discusiones entre hermanos. En absoluto silencio cruzó una mirada, tal como hizo 28 años atrás, cuando la tenía agarrada de la mano al borde de un precipicio, con la vida de ambos pendiente de un hilo. Un agudo pinchazo en el corazón lo obligó a soltar el objeto metálico escondido en la chaqueta y una pesadumbre como jamás había sentido se apoderó de su alma. Las piernas le flaquearon y a punto estuvo de caer de rodillas al suelo. La contempló con ojos nuevos. Castor era un personaje de la Ilíada. Hermano de Elena de Troya. Elena, la luz que brilla en la oscuridad. Tania murmuró Arturo. Rey Blanco se retira a casilla F1. 28. F1. E8. La voz. Monroca, 15 de septiembre de 1975. En la Plaza Mayor, con un sol radiante alumbrando la estampa teatral, el agua de la fuente, empujada por un viento obcecado, salpicaba su base. Las dos banderas de los balcones barrocos del ayuntamiento flameaban furiosas a media asta. El viento silbaba con fuerza contra la muralla del castillo. En las calles, la corriente de aire apenas encontraba obstáculos, el pueblo entero se hallaba en el cementerio, llorando la muerte de uno de sus chicos. Y el viento transportaba los lamentos, los quejidos, los improperios de los lugareños. Un párroco intentaba en vano dar su visión de la resurrección. Los feligreses, arremolinados en torno al pequeño ataúd negro, estaban fuera de sí, encolerizados con ese Dios malvado que había permitido semejante desgracia. La Guardia Civil contenía los ánimos, y el alcalde los apaciguaba con falsas promesas. Más allá, entre lápidas ennegrecidas por el paso del tiempo, al pie de yerbajos y rastrojos que asomaban entre tumbas desconocidas, una criatura estólida lloraba desconsolada y, entre tartamudeos, pedía perdón y rezaba una ave María. Y unos grandes ojos azabaches lo contemplaban todo sin ver nada. Estaba allí de cuerpo presente, enfundada en unos ropajes oscuros, sostenida por sus familiares, preguntándose dónde se encontraba su hermano pequeño y por qué aquel que se hacía pasar por su mejor amigo lo había dejado caer al vacío. Madrid, principios de diciembre de 1992. Tania Montenegro solía recrearse en la contemplación del cuadro vanguardista, el río Támesis con el Big Ben al fondo, que colgaba de una de las paredes de la consulta mientras meditaba las respuestas a las preguntas del psiquiatra. Pero ese día no le hacía falta. Era la última sesión, la última de muchas, y ya veía la luz al final del túnel. ¿Te gusta mucho ese cuadro, no es así? le preguntó el psiquiatra, atento a la mirada de su paciente. Sí. Me relaja pensar en otras tierras, en mundos lejanos, y para mí Londres está tan lejos como la luna. No he viajado mucho. Algún día me daré el placer de visitarlo, tal como quería mi hermano. Es bueno que hables de él sin tapujos. Es una señal de que lo has superado. ¿Por qué no vas en Navidad? Te veo bien. ¿Tú cómo te sientes? El psiquiatra era un hombre de mediana estatura, más cerca de los 60 que de los 50, a quien una calva incipiente y unas pequeñas gafas rectangulares le conferían un aspecto más de abogado que de médico. Estupendamente respondió Tania con sinceridad. Entonces tienes que felicitarte. El tratamiento ha sido largo y nada fácil, pero ha sido progresando paulatinamente. Gracias. El psiquiatra le había explicado que padecía un trastorno raro, poco estudiado, similar al de personalidad múltiple pero con variantes, en el cual una personalidad persecutoria tomaba el control de la personalidad anfitriona. También le confesó que en algunos círculos psiquiátricos había cierto escepticismo respecto a la existencia real de ese trastorno, que muchos achacaban al efecto de modas reflejadas en películas o novelas. La buena noticia era que su personalidad persecutoria no la conduciría a intentos de suicidio o automutilación, ni tampoco a periodos de amnesia, como aquel caso reciente de una mujer que había arrojado a su recién nacido a un contenedor de basura y que, cuando vio la noticia en la televisión, dijo que ella tenía un bebé igual. Debo reconocer que me mostré bastante escéptico la primera vez que entraste por esa puerta. ¿Cuánto hace ya? Tres años. Dos años y diez meses. Lo tengo anotado en un calendario. Febrero del 90. Y en noviembre comencé la psicoterapia. Una sesión de hipnosis a la semana, los miércoles, durante dos años, necesaria para acceder a los recuerdos tan dolorosos que padecía y que ahogaban su vida con continuas jaquecas, paranoia persecutoria y episodios esporádicos de esquizofrenia. La voz no ha vuelto. No. Recuerda, nunca, nunca dejes de tomar la medicación. Las pastillas te mantendrán alejada de la otra realidad. De lo contrario, la voz asumirá el control. Tania asintió. En la mesa del desayuno nunca faltaban el café, una manzana y la pastilla roja. Echó la vista atrás. No había sido fácil, ni mucho menos. Tras la muerte de Alfredo, sus padres la llevaron a un médico naturista que le recetó brebajes y potingues. También al párroco de Monroca, ese fue el error que acabó de rematarla. En cuanto alcanzó la mayoría de edad huyó del pueblo y nunca más volvió a poner los pies en él. En Cáceres tuvo varios trabajos y cursó los dos primeros años de Filología Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras. Dejó la carrera a causa de los dolores de cabeza y los ataques de histeria. Consiguió un trabajo de comercial en una inmobiliaria por medio de un chico con el que se acostaba de vez en cuando. Ganó mucho dinero. La burbuja estaba en pleno auge y seguía hinchándose. Sin embargo, al cabo de tres años se cansó de esa vida monótona y nada placentera. Rompió con todo y con todos, y se estableció en Madrid. Optó por cursar otra carrera que también le llamaba la atención poderosamente, químicas. Concluyó los estudios tras ocho intensos años, de los cuales los dos últimos habían sido los más difíciles debido a su enfermedad. Fue el periodo en que la voz apareció con más frecuencia, intentando convencerla de que no había elegido el camino correcto, de que estaba desviándose de la senda que ambos habían establecido años atrás. La psicoterapia acalló la voz. El tratamiento la ayudó a concentrarse, a seguir formándose. Llegó a ejercer de profesora de químicas en la Complutense y terminó un máster en bioquímica. Llegó a ser una persona normal, con una vida normal algo que años atrás habría parecido imposible. Además, también encontró otro tipo de terapia en el cultivo de sus aficiones, escuchar música clásica, leer clásicos griegos, cuidar las plantas que inundaban su pequeño piso de alquiler en el barrio de Malasaña. Se despidió del psiquiatra con un efusivo apretón de manos. Cuando salió a la calle, Tania se abrochó el abrigo. Hacía frío. Caminó por los soportales. Se paró a observar el escaparate de la tienda de antigüedades de la esquina, una rutina que siempre cumplía después de salir de la consulta. A veces acudía los sábados a un mercadillo de coleccionismo y ocasión en la Plaza del 2 de Mayo, a dos calles de su piso, y no había domingo que no fuese al rastro. Le había dado por acumular objetos de otras épocas. En cierta manera, era su forma de mantener el contacto con el pasado. El anciano que regentaba la tienda desde hacía más de cuatro décadas asomó la cabeza por el ventanal y al verla le dedicó una sonrisa. Hizo espacio en una mesilla de madera ubicada en mitad del escaparate y luego desapareció para volver enseguida con un objeto entre las manos. Lo apoyó en la mesilla con delicadeza y no dejó de recolocarlo hasta que quedó satisfecho. Tania le indicó su aprobación mostrando el pulgar hacia arriba. Cuando el hombre se retiró, Tania pudo contemplar el objeto, un precioso tablero de ajedrez con caracteres orientales en los laterales cuyas piezas, que parecían de jade, tenían forma de samuráis, dragones, geisas. El juego de ajedrez oriental se plegaba por la mitad y no era más grande que una caja de zapatos. No tenía etiqueta de precio, pero dedujo que escapaba a sus posibilidades. No obstante, para salir de dudas, entró en la tienda. Madrid, mediados de marzo de 2002. Tomaba un cortado en una cafetería cercana a la Facultad de Químicas de la Complutense. Ojeaba el país hacia atrás desde la última página, saltándose la sección de deportes. Sabía que a Arturo le iba bien en el ajedrez. Muchas veces, en oscuras pesadillas, lo veía cayendo por un precipicio y sufriendo la amputación de ambas piernas. Entonces aparecía ella en el hospital y se lo llevaba en una silla de ruedas a una casa de campo. Lo que hacía con el cuerpo del mutilado prefería no recordarlo. Lo culpaba de la muerte de su hermano, de aquella excursión que nunca debió proponer y también de todo lo que vino después. Como no podía evitar esos pensamientos funestos, prefería no saber nada de él. Arturo había continuado su carrera de ajedrecista como si el accidente nunca hubiera tenido lugar, y la vida le sonreía, hasta se podía decir que era un triunfador. Maldito tarangallo. Tal vez debía aumentar la dosis de la medicación. Ansiolíticos, antipsicóticos y somníferos inundaban el cajón de la mesilla de noche, junto al grueso volumen que reunía las obras completas de Homero. Miró hacia el techo. Quería olvidar, sobre todo ese día. La felicidad no podía ser mayor. Por fin el Fondo Europeo para Ayudas Económicas en I.D. le había concedido la beca, tantas veces solicitada, para estudiar la influencia de sustancias psicotrópicas en plantas venenosas. Deseaba analizar cómo se veían afectadas, cómo evolucionaban. Ahora podría seguir ejerciendo su cátedra, dando clases a los más jóvenes, y además retomar las investigaciones que inició con el doctorado y por las que obtuvo la mejor calificación cum laude. Una vida atareada, casi estresante, que la mantendría siempre ocupada, lejos de cualquier otro pensamiento que no fuese la química. Perfecto para olvidar. Un profesor sentado dos mesas más allá le sonrió. Sabía que estaba soltero. También sabía que ella no había perdido el atractivo que atesoraba de joven, estaba acostumbrada a oír piropos en boca de desconocidos y compañeros, incluso de algún alumno descarado. Cogió el bolso de la mesa para marcharse. Justo cuando se disponía a salir, se cruzó con un hombre mayor que entraba en la cafetería. Un fantasma del pasado desfiló por su mente. A punto estuvo de irse al suelo, tuvo que apoyarse en la jamba de la puerta para no caer. El hombre ni siquiera reparó en ella. Se adentró en el local, en dirección a la barra. Tania negó con la cabeza. No, no niegues, hermanita. Es él, dijo una voz en su interior. El maldito destino le había jugado una mala pasada. Solo había sido una confusión. No es él, dijo para sí con voz aguda. Sí, hermanita, es él. Negó insistentemente con la cabeza. No, gritó. Varios jóvenes la miraron extrañados. Sacó el móvil del bolso y fingió que atendía una llamada. Dejaron de prestarle atención. La siguiente media hora fue un cúmulo de angustia y miedo. Esperó al hombre sentada en un banco del campus. Cuando pasó a su lado, no se atrevió a decirle nada. Seguía obcecada en negar lo evidente, su hermano tenía razón, era él. Lo siguió por Medio Madrid dejando una decena de metros de distancia a fin de evitar que la descubriese. El hombre caminaba rápido, y ella muchas veces tenía que apretar el paso cuando desaparecía por una esquina. Aunque eso no era problema para ella, pues todos los jueves salía a correr por el parque del retiro. El hombre hizo un par de recados en dos tiendas de barrio, una joyería y una ferretería. Luego tomó el autobús 18. Se apeó en una parada cercana al río Manzanares y se adentró en el barrio de San Fermín. Lo siguió hasta un portal. El hombre se metió en un edificio de los años 60. Ella se quedó en la acera y miró hacia la fachada. Contempló los desconchones en la pintura, las manchas de humedad, los balcones viejos, la ropa tendida al viento. Al parecer, no le había ido tan bien como pensaba un descubrimiento que la sorprendió y que le causó una honda satisfacción. Cuando vio que una luz se encendía en una ventana del tercer piso, sonrió con malicia. En el viaje de vuelta al barrio de Malasaña un plan iba tomando forma en su mente, ayudada por la voz. Esperó varios días. No tenía prisa y le sobraba paciencia. Vigiló al hombre. Perfeccionó su plan. Hasta que una tarde oscura se sintió preparada. Entró en el portal detrás de una señora que acarreaba un carrito de la compra. Le dijo que traía una carta para un vecino. En el buzón del tercero B encontró lo que buscaba. Obviamente, no se había cambiado de nombre, no tenía de quién huir. Maldito cerdo. Adelante, hermanita. Ha llegado nuestra hora, la hora de la venganza. Pulsó el timbre de la puerta. Una vez. No quería que ningún vecino se asomase al rellano. Percibió un ruido tras la puerta. La observaba por la mirilla. Vestía chaqueta, pantalones vaqueros y zapatos. Informal pero elegante. Y no tenía miedo de que la reconociese, incluso se había atrevido a ponerse una peluca larga y negra que la hacía retroceder al pasado. Desde que residía en Madrid llevaba el pelo corto y teñido de rubio, y así quería seguir cuando acabara lo que había ido a hacer. Habían pasado muchos años, demasiados como para que alguien que hizo tanto daño a otros se acordase de cada uno. Pero ella no lo había olvidado a él. No. Se echó la falsa melena hacia atrás y mostró su mejor sonrisa. La puerta se abrió. Hola, dijo el hombre. ¿Qué desea? Buenas tardes. Del ayuntamiento. Vengo a comprobar las conexiones de luz y gas. Lo que llamamos revisión electrogas. Electrogas. Sí, no ha recibido la carta. No, no he recibido ninguna carta. El hombre frunció el ceño. Hemos tenido muchos sustos por esta zona. Los edificios son antiguos. Y muchos vecinos no cumplen con los requisitos de la administración. Solo será un momento, y la revisión no tiene coste alguno para usted. Con que me enseñe los últimos recibos de las compañías de luz y de gas que tenga contratadas es suficiente. No entiendo nada. ¿Para qué quiere? Usa bombona de butano. Sí, claro. El gas es muy peligroso, mucho más de lo que pensamos. No querrá que su casa salga volando por los aires. Bueno, yo. Sabía que el gas butano es inodoro y que para detectarlo se le añade un producto de olor desagradable. No, la verdad es que no. Pedimos la colaboración de todos. Es una rutina tan sencilla como demostrar que tiene usted los servicios en regla y que la caldera ha pasado la revisión anual pertinente. Oiga, es muy loable lo que están haciendo desde el ayuntamiento, pero ahora no tengo tiempo. Puedo esperar. Oh, si lo prefiere, puedo pasar otro día. El hombre la miró de arriba abajo con aquella mirada lasciva que ella conocía tan bien. Los años no habían cambiado al animal que albergaba en su interior. Está bien, adelante. Pasé. Atravesaron un pasillo oscuro, el detrás, ella pensó que seguro que le estaba mirando el trasero, y accedieron a un salón decorado con algunos muebles viejos. Enseguida se fijó en un crucifijo que colgaba encima de un televisor de tubos catódicos y, en un lateral, en un cuadro de un santo. Cerró los ojos y suspiró. Le costaba mucho esconder la repulsión que le despertaba aquel ser inmundo. Se encuentra bien. Sí, perdone. ¿Se hace duro? Sabe. Hay muchos pisos que visitar y muchos problemas para acceder a las viviendas y que la gente entienda la importancia de la revisión. El hombre asintió con la cabeza. Espere aquí un momento, ahora vuelvo. Tengo los recibos guardados en una carpeta. Se tantearon con los ojos. No tardaré nada. ¿Cómo ha dicho que se llama, señorita? No lo he dicho. Me llamo Elena. Elena de Troya. Sacó con tranquilidad un bote de plástico de un bolsillo de la chaqueta. Parecía un envase de limpiacristales. ¿Para qué es eso? Quizá el nombre de Tania Montenegro te diga algo más. Cuando oyó esas palabras, el hombre abrió mucho los ojos, asustado. Un líquido dulzón le salpicó el rostro. Gritó. No es agua bendita, aunque en tu caso sería peor porque te ardería la cara. El hombre cayó de rodillas al suelo. Muy bien, hermanita. Tania miró el rociador con sorpresa. Era verdaderamente efectivo. Y menos mal, porque no tenía otro plan. Le hervía la sangre, desde hacía días sentía un nudo en el estómago que ahora por fin se liberaba. Lástima, padre. Creo que me he pasado con la dosis. Todo será cuestión de afinar la próxima vez. Aunque para ti no habrá próxima vez. Se acuclilló frente al hombre. Se desprendió de la peluca. ¿Te acuerdas de lo que le hiciste a mi hermanita tras la cortina de ribetes dorados? Jodido pederasta. Te aprovechaste del dolor de mis padres y del mío. Y tú te llamabas a ti mismo Señor de Dios. ¿De cuántos niños abusaste? Don Fulgencio cerró los ojos. Sentía todo el peso del infierno en su cuerpo, como también sentía las patadas que ahora le daba Tania en las costillas. Los caminos del Señor son inescrutables, se dijo. Sí, me he pasado con la mezcla de PCP afirmó al tiempo que sacaba una jeringuilla del interior de la chaqueta. No pasa nada, hermanito. Ya tendremos tiempo de ajustar la dosis con el ajedrecista, añadió con voz infantil. Monroca, principios de junio de 2002. Le encantaba la primavera. El invierno quedaba atrás, el cielo se despoblaba de nubes, los rayos del sol inundaban de luz el verdor del campo, las hojas brotaban de los árboles, los pájaros gorjeaban en las ramas y las flores y las plantas salpicaban de colores los bosques. Hacía años que no volvía a Monroca. Por fortuna, muchas cosas habían cambiado. El alcalde era diferente, como también lo era el párroco, y no había rastro de niños que corretearan por las calles. Hasta la escuela estaba cerrada. Como había sucedido en tantos otros pueblos, el éxodo masivo a las ciudades a finales de los 70 había reducido a más de la mitad la población de Monroca. Y aunque había planes para repoblar el pueblo, lo cierto era que los jóvenes ya no querían trabajar en el campo. Masticaba una hoja de hierba buena. En el reproductor de discos compactos del coche de alquiler, aparcado a unos metros, sonaba la novena sinfonía de Beethoven. Sacó de la bolsa de deporte el rifle, el silenciador y la mira telescópica. Lo había adquirido todo en una página web especializada de Virginia. Rápido, algo costoso, pero sin mayores problemas, idóneo para caza mayor. En la dehesa de Monroca podría practicar el tiro sin levantar sospechas. Dejó de disparar cuando el sol se escondía ya en el horizonte y la escasa luz dificultaba la visión. Al principio había errado bastante, pero al cabo de un par de horas había conseguido afinar la puntería. Seguía ese consejo que había leído en alguna revista de caza, respirar hondo, Tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca al tiempo que se apretaba el gatillo. Guardó el rifle y los accesorios en la bolsa. Al día siguiente continuaría con la práctica. Luego se desharía de la bolsa. No era necesario viajar con el rifle a Londres. Adquiriría otro con un nombre falso y daría la dirección de Londres. Fácil, sin rastros. En cuanto al fusil Leval, Perteneciente a un familiar que había combatido en la guerra civil, ya se había informado de que podría viajar en el compartimento de carga como pieza de arte. Seguro que necesitaría las dos armas de fuego. No había olvidado la promesa que el ajedrecista le hizo a su hermano. Le tocaría a ella hacer que se cumpliera, ya se encargaría la voz de recordárselo. F8. El juicio final. Londres. 1 de noviembre de 2003, 3 y 35 horas. Él, el hombre, recordó las carreras por las calles de Monroca, la quietud de las noches ante un cielo raso cuajado de estrellas, los baños en el Tajo, los 40 grados a la sombra, el olor de la vendimia y también las amenazas del párroco, los ladridos de perro, las discusiones de sus padres, el tartamudeo de Tomás, el cuerpo desnudo de Carmen los relatos del abuelo, las preguntas de don Manuel. Los hechos de toda una vida de niño. El otro, la mujer, permanecía imperturbable. Yo no, pudo gorjear el ajedrecista. ¿Cómo había podido estar tan ciego? Ese día era 1 de noviembre, el día de todos los santos, el cumpleaños de su mejor amigo. Veintiocho años atrás había hecho una promesa, la de reunirse cuando ambos tuviesen 40 años, en aquel 2003 que entonces parecía tan lejano. Lo había olvidado. Era un pasado que había dado por muerto, un pasado obstinado y rencoroso. Retrocedió otro paso. Se enfrentaba a la partida que todo ajedrecista temía, aquella en la que los sentimientos salían a relucir, en la que el corazón podía con la razón, la partida del juicio final y era la única en la que estaba dispuesto a tumbar su rey antes de tiempo, sin luchar. Prefería rendirse, a una costa de morir en el intento. Me dejaste caer. Yo sobraba, molestaba entre mi hermana y tú, por eso te desprendiste de mí. Se soltó, Tania replicó Arturo, a punto de estallar en lágrimas. Tu hermano dio la vida por ti. No insistas. No lo entiendes. No puedes llegar ni a imaginar lo que he sufrido. Las miradas de mis padres preguntándose por qué el Señor les había salvado a una niña débil y quejica en lugar de a su único hijo varón. Y ese párroco depravado. No sabes cómo se aprovechó del dolor de mi familia y del mío. Todo es culpa tuya. Tania, por favor, lucha. Ahora entendía el poder de atracción que ejercía Elena sobre él había vuelto a encontrarse con su primer y único amor. Y ahora ese amor de la infancia desplazó el fusil hasta que la cabeza del ajedrecista estuvo en su trayectoria. Arturo no se movió. Clavó los pies en el suelo. Sus ojos húmedos aún luchaban por contener las lágrimas. Tú estabas allí y me dejaste caer, dijo el soldado con el barboquejo oscilando bajo la barbilla. Y ahora vas a pagar por ello. No, hermanito. Basta de tantas muertes. Es hora de parar. Avanzaba entre los personajes de cera. De vez en cuando tenía que apartar alguno de su camino. Eludía el camino marcado para los turistas. Una niña lo señaló con un dedo a la vez que tiraba de la falda de su madre. Esta se llevó una mano a la boca y, según se alejaba, tomó a la niña en los brazos. Y allá, al fondo, vislumbró a su presa. Estaba con el ajedrecista. Perfecto. Una reunión familiar. El día de difunto soñado. Tal vez matase dos pájaros de un tiro. Aborrecía todo lo que representaba el ajedrecista. Arrogante, débil, inteligente. Arturo negó con la cabeza. Aunque una vez escuchó que nunca había que llevarles la contraria a quienes sufrían un trastorno de personalidad múltiple. En esta ocasión su instinto se adelantó a su raciocinio. Todo esto es tan, irreal musitó el ajedrecista, negando aún con la cabeza. Pero por más que la movía, no despertaba de la pesadilla. La estatua de Stalin parecía reír. Es necesario, aseveró el soldado con aquella voz que tanto irritaba a Arturo. Siempre es necesario, hermanita. Apretó con fuerza el fusil. No. Tania, no lo dejes, rogó Arturo. Lucha contra él. El fusil comenzó a oscilar levemente de arriba abajo. No fue decisión mía. ¿Cómo iba a dejar caer a Alfredo? Era mi mejor amigo. Él se soltó para salvarte a ti. Fue él quien eligió por mí. Yo no podía. Yo te quiero. Siempre te he querido. Cerró los ojos castaños dispuesto a recibir el impacto de la bala en el pecho. No, exclamó ella, el soldado, con voz de niña. Esta vez no te lo permitiré. Bajó el arma. Ya ha habido suficientes muertes. Ni una más. Estoy harta. Una figura siniestra apareció a la izquierda del ajedrecista, alguien atrapado en una gabardina gris, con una sonrisa tétrica en el rostro contento de hallarse rodeado de viejas glorias de la Segunda Guerra Mundial. El retorno a casa, al anhelado pasado. Y portaba su querida Glock, con la que ahora apuntaba, por encima del brazo en alto de Hitler, a la cabeza del soldado republicano. He soñado con este momento, dijo Andrew. G8. El oficial. Ramsgate, principios de julio de 1939. Al día siguiente de la declaración oficial del fin de la guerra civil comenzaron las labores para el realojamiento definitivo de los niños vascos. El gobierno británico presionó para que los pequeños retornasen a España. El Comité de Niños Vascos se opuso, exponiendo que no daría vía libre a ningún niño sin una petición expresa de los padres. El Vaticano envió al padre Gavana desde Bilbao para que organizase el regreso. Algunos padres no querían solicitar la repatriación, y otros, desde Francia, exigían que no se los repatriase por mucho que sus madres los reclamasen desde España. Se dieron casos de padres que recibieron la visita de un militar y un cura que los obligaron a firmar la repatriación de los hijos, bajo la amenaza de ingresar en la cárcel si no lo hacían. La mayoría de los niños sentían pavor ante la idea de regresar a Bilbao, se lo imaginaban de ruido y lleno de militares. Al final, los menores reclamados por sus familias fueron repatriados a una España cansada y hambrienta donde hubieron de padecer los horrores de la posguerra. En el verano de 1939 quedaban menos de mil niños en Inglaterra, de los cuales 500 solo esperaban un transporte para poder viajar. Ander Ucalde no era uno de ellos. Nadie lo reclamó en esa otra orilla del Atlántico por lo que día tras día tuvo que ver cómo iban marchándose los pocos amigos que había hecho en Ramsgate. Los rumores de que otros niños españoles que durante la guerra habían sido evacuados a otros países, como Francia o Bélgica, estaban siendo ahora repatriados no hizo sino acrecentar el desasosiego. Ander esperó, desanimado, hasta que un militar se presentó en la colonia y preguntó por él. ¿Cómo te encuentras, chaval? dijo el alto oficial que descansaba sentado en uno de los butacones de la gran biblioteca. Ander no contestó. Se hallaba bajo el dintel, sin atreverse a entrar, embrujado por el uniforme y la cantidad de medallas que colgaban de la chaqueta de ese hombre. Era más alto y moreno que su padre, y su rostro no era muy diferente del de esos actores americanos que aparecían en los carteles de cine. No me gusta este sitio anunció el militar mientras miraba a su alrededor. Me han hablado de cierto juego que practicabais aquí, en la colonia. Ander agachó la cabeza. Mi gran amigo Johnstir me ha dicho que tienes carácter, que no eres un chaval cohibido. Perfecto, muy propio de un vasco que se precie. No deseo un niño llorón ni y quejica. El oficial se levantó y se aproximó a Ander, quien seguía mirándolo desconfiado, sin decidirse a entrar. El gobierno británico no se hace cargo de vosotros, aunque en realidad nunca lo ha hecho. He oído que los chicos de otras colonias trabajan en fábricas para costearse su manutención, algunos incluso han formado grupos de baile folclórico con chicas y van de pueblo en pueblo actuando. No te veo a ti con un palo rojiblanco, vestido con traje tradicional y bailando como una niña. Río con ganas. Vienen tiempos difíciles. Hitler no parará hasta provocar otra guerra, y me parece que tú ya sabes de una. Al llegar a la altura de Ander, el oficial le puso una mano en el hombro. Es curioso, las religiosas han pensado que conmigo estarás mejor que con otros. Será porque nuestras tierras han estado ocupadas durante siglos. ¿Quién sabe? En fin, te vendrás conmigo al menos hasta que comience la guerra. Cuando eso ocurra, ya habrás aprendido a valerte por ti mismo. Se te ve espabilado. ¿Te gustará el puerto de Cardiff? Y dime, ¿qué quieres ser de mayor? Capitán dijo Ander sin dudarlo, dejando atrás sus sueños de conductor de tranvía. Y matar franquistas. Ya. Me puedo imaginar. Yo a tu edad también era muy impulsivo. Pero antes debes formarte. ¿Para qué quieres estudiar? Para ser espía. El oficial se echó a reír. Ander dijo, sin lograr pronunciarlo bien. No es el mejor nombre para pasar desapercibido. Habrá que buscar otro más corriente para el espía. Aquí, en la colonia, algunos me llaman Andrew. Andrew. Me parece bien. Andrew. Y el oficial salió de la biblioteca apoyando un brazo en el hombro del chico, tal como haría cualquier padre con su hijo. H8. Dios salve a la reina. Londres, 1 de noviembre de 2003, 3 y 46 horas. He soñado con este momento, dijo Andrew en un castellano perfecto, para que los dos captasen con toda plenitud la esencia del mensaje. Al decirlo, Toda una vida de destierro pasó por delante de sus ojos en imágenes. El bombardeo de Guernica, el viaje en el Habana, lejos de los nacionales y de la muerte que barría los territorios españoles, su nueva vida como ander en el campamento de niños vascos junto a su hermana Begoña, los sermones del andereño Iriondo, la noche de la Quelarre, el traslado a la colonia, la lucha con el traidor, la llegada de su mentor, el viaje a Gales, los escarceos con la doncella, las clases matinales de inglés, el ingreso en la policía británica, su fulgurante ascenso, los años de topo. Tantas vidas que fueron suyas, vidas en las que murió para renacer en otras, y todas las vivió con celeridad, sin tener apenas conciencia de lo que acontecía a su alrededor. Él mismo escogió su apellido inglés, Cook, en homenaje al apellido vasco que usurpó. Su calde y también escogió el nombre en clave de Aspide en honor a su verdadero apellido, Sugegori. Quizás su madre murió durante la posguerra, esa parte no la conocía. Arid dejó de existir en mayo de 1937. La guerra civil le otorgó un título de orfandad del cual nunca pudo desprenderse. Solo le quedaban los ojos de su padre en el rostro y la vieja fotografía de su madre. Arturo Muñoz abrió los ojos. Volvió a asir el objeto oxidado que escondía en el bolsillo de la chaqueta. Notó la salazón de las lágrimas en la boca. Ella, el soldado republicano, miró de soslayo al nuevo personaje que había entrado en escena, sin perder de vista al ajedrecista, el verdugo de sus pesadillas la había hallado. Su ubicación no podía ser peor. El verdugo estaba arropado entre las estatuas de Hitler y Rommel, y ella no estaba en lo alto de un puente, con el sol a la espalda y un buen puñado de piedras como munición. El ángulo del ajedrecista era mejor, pero ¿qué podía hacer él? Nada. Todo dependía de ella. Debía ser rápida y certera. Al contrario que en sus pesadillas, ningún temor ni duda le nubló el pensamiento. Giró el fusil y todo sucedió en un pestañeo. Oyó unos disparos. Muy seguidos provenían de una sala cercana. Después, un grito ahogado, y no de dolor, sino de rabia, de tristeza. El comisario no sabía por dónde seguir. Marchaba furioso, con la semiautomática en alto, apartando a los turistas, tirando estatuas, mesas, cuadros, trípodes, como una bola que tuviese que derribar el mayor número de bolos posible y una mujer que corría en dirección contraria con una niña en brazos le señaló el camino. El ajedrecista supo lo que iba a suceder. Lo vio tan claro como si un dios maléfico hubiese congelado el tiempo para él, convirtiendo los segundos en horas. Dos estruendos. Dos disparos invadieron la sala. Dos cuerpos al suelo. Ninguno fue el suyo. Gritó. Una vez más, muy a su pesar, no era él la víctima. Se arrodilló junto al soldado republicano y le dijo al oído que la amaba, que no podría vivir sin ella, que no la dejaría ir otra vez. Pero ella ya no lo escuchaba. Viajaba al otro lado. «Dama H-1», susurró el ajedrecista entre sollozos. «Jaque mate». Ella cerró sus grandes ojos negros mientras el niño de la guerra jadeaba de dolor, Intentando contener con los dedos la sangre que manaba del boquete abierto en su pecho, no entendía quién le había disparado. Había conseguido abatir a Castor, y sin embargo se encontraba de rodillas, desangrándose. A su lado yacía la estatua de Hitler, con medio bigote despegado y el brazo en alto partido en dos. Su sentido común le decía algo que él no podía admitir: que había sido el maldito ajedrecista. «Dios salve a la reina», dijo Thomas al contemplar la escena. Unas sirenas ululaban a lo lejos, y un colt peacemaquero oxidado, humeante, permanecía en el interior de un bolsillo, sin querer salir a ver el exterior. Dama negra a casilla H1. 28. H1. Jaque mate. Análisis post-mortem. Recortes de prensa. Bilbao. 15 de septiembre de 1939. Esta noche se ha declarado un importante incendio en el transatlántico Habana, que se hallaba fondeado en las proximidades de Sestao, en la factoría de la Sociedad Española de Construcciones Navales, para su reparación. Debido al avivamiento del fuego hubo de requerirse la ayuda del Servicio de Incendios de Bilbao y salieron inmediatamente cuatro bombas automóviles. También salieron los bomberos de las poblaciones próximas con el material disponible. A pesar de los esfuerzos realizados, no pudo dominarse el fuego y a las 2 de la madrugada continuaba el buque ardiendo de proa a popa. Hay que señalar que durante el dominio rojo separatista, El Habana se utilizó para la evacuación de mujeres y niños a Francia, Inglaterra y la URSS. Conseguida la victoria, Gracias a las gestiones del gobierno del caudillo y a la intervención personal del embajador de España en París, se rescató el buque, que estaba en Burdeos, y se trajo a estas aguas, donde, como decimos, estaba en reparación cuando se ha originado este triste suceso. Madrid, 21 de noviembre de 1975. Con voz transida por la emoción, con la gravedad y la tristeza propias de la hora, el presidente Arias leyó ayer a todos los españoles el mensaje póstumo de Francisco Franco. A mediodía, en la iglesia del Palacio de El Pardo, se celebró una misa corpore insepulto por su excelencia el jefe del Estado, cuyo féretro se hallaba a pie del altar mayor. En la homilía, el cardenal Tarancón dijo, «Nadie dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diría incluso» con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España. Londres, 13 de diciembre de 2003. Y desde su detención en el Museo Madame Tussaud, el acusado ha permanecido recluido en la prisión de Longlartin, hasta que ayer viernes fue trasladado a la Corte de Magistrados de Westminster. En la audiencia, celebrada a puerta cerrada, el juez británico Mark Evans, encargado del caso El Asesino del Ajedrez, esculpó de todos los cargos al ajedrecista español Arturo Muñoz. Acusado de intento de homicidio en primer grado, pertenencia a banda armada y posesión de armas y explosivos, el abogado defensor, David Terry, procedente de Gibraltar, argumentó, las pruebas han acabado dando la razón a mi cliente. Nada más conocerse el fallo, el primer ministro dio por cerrado el caso y afirmó, los londinenses pueden dormir tranquilos, Scotland vela por ellos. Recordó que, gracias a la gran labor de la policía británica, se puso fin a los homicidios acaecidos en el Gran Londres con la muerte, mientras se intentaba llevar a cabo su detención, de una mujer española cuya identidad aún no se ha desvelado y a quien se creía socia y cómplice del ajedrecista español. En dicho intento de arresto cayó herido de gravedad un ex agente británico que se encontraba de visita en el museo. Su identidad tampoco ha trascendido y al parecer, según fuentes cercanas a este diario, evoluciona favorablemente de sus heridas en el hospital de... Tras la dimisión irrevocable del comisario jefe de Scotland Yard, Thomas Irving, después de más de 15 años en el cargo, el agente James Kinderman fue nombrado nuevo comisario jefe. James Kinderman, de 47 años y natural de Liverpool, fue designado por Su Majestad la Reina de Inglaterra, Isabel II, después de haberse impuesto a los otros candidatos en varias rondas de entrevistas mantenidas con el Ministro del Interior, con el Primer Ministro, Tony Blair, y con el Alcalde de Londres, Ken Livingston, quien indicó que los londinenses tendrán un liderazgo fuerte y dinámico en el mayor y más diligente cuerpo policial del país. Durante su presentación como nuevo comisario jefe, James Kinderman expuso su primer objetivo, que los delincuentes teman a la policía, así como mantener la confianza de la gente. Tokio, 11 de agosto de 2004. El campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer, detenido en Japón por haber intentado salir de este país con un pasaporte estadounidense invalidado, ha sido trasladado este miércoles a una prisión para penas de larga duración. Las autoridades niponas de inmigración han enviado al legendario ajedrecista, de 61 años, a las instalaciones de Usiku, en la región de Ibaraki, pues su detención continuará por algún tiempo, según han corroborado fuentes oficiales. En fotografías publicadas por las versiones digitales de algunos diarios locales, Fischer aparece calvo, con barba larga, vestido con pantalones vaqueros. Chaleco negro y sandalias mientras es escoltado por agentes de inmigración. Fisher ha calificado su actual detención de conspiración criminal, para confiscar y destruir su pasaporte, y ha expresado su deseo de dejar de ser un ciudadano estadounidense. Spassky ha escrito una carta a George W. Bush defendiéndolo y pidiendo el indulto. Hay que recordar que Bobby Fisher se encontraba desaparecido desde que disputó el match del siglo en Londres. 8 de julio de 2005. La alegría debida a la elección de Londres como sede de los Juegos Olímpicos de 2012 ha durado muy poco. Tan solo un día después de la elección, cuatro explosiones han paralizado el sistema de transporte público londinense y han provocado la muerte de unas 40 personas y alrededor de 600 heridos, según las primeras estimaciones. En total fueron cuatro ataques coordinados, Tres en el suburbano y uno en un autobús ubicado en Tavistock Square. Los ataques provocaron un colapso en el transporte y en las infraestructuras de telecomunicaciones, y a estas horas aún se trabaja para volver a la normalidad. De momento, los accesos a la capital británica no han sufrido alteraciones ni se ha restringido el tráfico aéreo, no obstante, el comisario jefe de Scotland Yard, James Kinderman, ha convocado a los medios mañana al mediodía para ofrecer una rueda de prensa en la que muy probablemente comunicará su renuncia al cargo. La ministra de Deportes, Tessa Yahuel, declaró: al unir a las personas por medio del deporte, los terroristas no pueden ganar. Por su parte, Giseye Davis, portavoz del Comité Olímpico Internacional, anunció que no existe vínculo alguno entre los atentados y la victoria de la ciudad y que el COI tiene plena confianza en que dentro de siete años Londres organizará las mejores Olimpiadas de la historia. Su Majestad la Reina Isabel II, visiblemente consternada, aseguró que aquellos que perpetraron esos actos brutales contra personas inocentes deben saber que no cambiarán nuestro modo de vida. Southampton, 28 de mayo de 2012. El pasado fin de semana se celebró el 75 aniversario de la llegada a Southampton, en el transatlántico Habana, de casi 4.000 niños vascos refugiados de la guerra civil española. La Asociación Basque Children of 37 UCA fue la encargada de organizar este evento, al que acudieron representantes de la ciudad y de la Universidad de Southampton, del gobierno vasco y de la Embajada de España, junto con historiadores y los propios testigos de aquella odisea. Fue un acto muy emotivo en el cual los niños de la guerra que se quedaron a vivir en Inglaterra tras la contienda tuvieron la oportunidad de reunirse con otros que regresaron a Euskadi. Particularmente conmovedor fue el encuentro de Ander Sucalde con su prima, Begoña Sucalde. Sus destinos se separaron en la misma mañana del desembarco y nunca más volvieron a verse hasta el día de hoy. Begoña relató, en un inglés impecable, que abandonó Euskadi cuando tenía seis años para dejar atrás el miedo a la aviación que nos bombardeaba, así como la escasez de alimentos, y que viajó a Inglaterra, donde estuvo bien atendida y protegida, tanto que se quedó a vivir en Scavi, a las afueras de Scarborough. Ander no tuvo tanta suerte. En el puerto de Southampton, mientras buscaba al capitán de La Habana, Perdió de vista a Begoña y fue confundido con uno de los muchos polizones que merodeaban por el muelle. Sin identificación oficial y con su supuesto nombre tachado de la lista de desembarque, fue trasladado a una granja de animales en Juy, donde tuvo que encargarse de las labores más ingratas, aquellas que nadie quería hacer. Al concluir la guerra civil regresó a España. A sus 87 años recuerda que al volver a Bilbao se encontró con una ciudad en ruinas, llena de bichos, en la que no había más que ratas y chinches. Londres, 22 de marzo de 2017. El suceso se produjo a las 2.40, hora local, en las inmediaciones del Parlamento Británico, junto al Big Ben, a unos pocos pasos de la estatua de Winston Churchill. El terrorista, que aún no ha sido identificado, atropelló a varios peatones que transitaban por el puente de Westminster mientras conducía un automóvil que terminó estrellado contra una valla. A continuación se bajó del vehículo y acuchilló a un agente de Scotland Yard, antes de ser abatido por otros agentes. Tanto el terrorista como el agente han perdido la vida. A estas dos muertes hay que sumar tres de las personas atropelladas, con lo que el balance final es de cinco fallecidos. Hay, además, al menos una treintena de heridos, entre ellos algunos de suma gravedad. La sesión que se estaba celebrando en el Parlamento, así como las siguientes que había programadas, se suspendieron. La primera ministra, Tarisa May, que se encontraba en el interior del edificio, fue evacuada por una puerta trasera en un jaguar plateado. May presidió a última hora de la tarde una reunión del Comité de Emergencias Cobra que agrupa a los principales ministros del gobierno, para analizar la respuesta al ataque. En una declaración a las puertas de Downing Street, su residencia y despacho oficiales, la jefa del gobierno anunció que no habrá cambios en el grado de alerta terrorista vigente en la actualidad en el Reino Unido, calificado de grave, el cuarto más alto en una escala de 5. Madrid, 29 de octubre de 2019 para estrenar nuestra sección de partidas inéditas, nada mejor que una del desaparecido gran maestro Arturo Muñoz, el jugador español. Se descubrió en unos archivos antiguos de Scotland Yard, y se desconoce al portador de las piezas blancas. En dicha partida el maestro español, niño prodigio durante la transición, hace gala de todo su repertorio de ataque, Aquel que lo encumbró como uno de los mejores jugadores de ajedrez de principios del siglo XXI. Los comentarios son del gran maestro colombiano Gustavo Salazar, su entrenador personal. Partida, Anónimo Muñoz, A. Defensa India de Rey. Octubre de 2003. Si bien se desconoce la fecha exacta de esta brillante partida, donde se jugó y contra quién podría tratarse de la última disputada por el gran maestro Muñoz. Recordemos que a finales del año 2003 se retiró del mundo ajedrecístico tras su implicación en el caso del asesino del ajedrez. Actualmente se encuentra en paradero desconocido y nunca llegó a ser campeón mundial. Su desaparición de los circuitos alcanzó una repercusión mediática comparable con la del mítico jugador norteamericano Bobby Fischer. A modo de conclusión, Monroca solo existe en mi mente, en los recuerdos que mi padre y mi abuelo me contaban de Monroy. Se ha convertido en mi Macondo particular, así lo siento, y a buen seguro aparecerá en otras novelas. Los animo a visitar Monroy, un pueblo de apenas mil habitantes, al noreste de Cáceres, que alberga restos romanos y un castillo del siglo XIV. La historia de los niños de la guerra que huyeron de Euskadi en plena contienda civil es verídica, y todo lo que cuento, a excepción de la parte que transcurre en la colonia de Ramsgate, es inquietantemente fiel a la realidad. El transporte de los niños a los destinos más cercanos se hizo en autobuses y camionetas, mientras que para las localizaciones más alejadas se empleó el ferrocarril. Pero la evacuación principal se dio por mar. Henry Brinton fue en la realidad el director de Stonenham Camp. Y el periodista John Steer toma prestado su apellido del corresponsal de guerra George Steer. Es mi pequeño homenaje a este periodista sudafricano, que fue el primero en cubrir el bombardeo de Guernica para The Times y The New York Times, y que contribuyó a forjar el mito que es hoy Guernica. Por conveniencias de la trama, no revelo que el match del siglo entre Fischer y Spassky se repitió en Yugoslavia en 1992, lo que supuso la reaparición tras 20 años de ausencia, de un Bobby Fischer irreconocible, calvo y con barba. La noticia tuvo como consecuencia la emisión, por parte de Estados Unidos, de una orden de búsqueda y captura por haber violado la sanción de la ONU que pesaba contra Yugoslavia con motivo de la guerra de los Balcanes. En aquella ocasión Fischer ganó a Spassky, se llevó los casi 4 millones de dólares del premio y volvió a desaparecer. No sin antes comentar que era su deseo desafiar al entonces campeón del mundo, Garry Kasparov. Barcelona-San Sebastián, 06 de junio de 2018. Fin.